Me están diciendo que no se escucha. Errores técnicos, saludos. Me están diciendo que no se escucha. Qué bueno que borraste la otra parte. ¿Ya nos escuchan a todos ahí en casita? Qué bueno que ya se escucha de ese caso. Ay, Talía, gracias. ¿Me ves? ¿Me oyes? Escuchan? ¿Me escuchas? ¿Me sientes? Perdón, allá en casita, no, la producción aquí. Se fue de fiesta ayer. No fue. Ay, Benedict. Ah. Ok, ya, ya, perdón. Ale se acaba de boquear otra vez. Lo siento, es mi pasión. Es ver a Benedict Cumberbatch y perder. Así va a estar esto un rato. Ya, perdón. Déjame quitar esto rápido porque como se escucha la transmisión, estoy escuchando doble. Entonces, pues ya nos presentamos otra vez. Hola, ¿cómo están? Yo soy Ale, CEO de The Movie, y estamos muy felices porque esta es la primera vez que hacemos una transmisión así en vivo de los premios de la Academia. Siempre lo hacemos como subiendo nuestros posts, pero esta es la primera vez que vamos a hacer eso, más comentarlo en vivo con todos ustedes. ¿Cómo debe de ser? ¿Cómo debe para de eso ser? Estamos aquí. Bueno, al menos yo estoy aquí para eso. Ahora sí, del otro lado, lado derecho, ¿quién estaba? Chore. Chore. Hola, buenas noches a todos otra vez. De nuevo. De nuevo, por quinta vez, aquí andamos para comentar aquí los Óscares. Hola, hola a todos. Yo estoy aquí, para, como ya había dicho otras 5 veces, estoy aquí para criticar gente y trabajos ajenos. Saludos a todos. Hola, hola, nuevamente presentándonos, ¿cómo están? Estaba diciendo hace rato que era un gusto tener nuestra primera transmisión narrando, más bien disfrutando, porque al final de cuentas es disfrutar los Óscares entre amigos. Yo creo que esto podría haber sido en pandemia casi casi, pero también es un gusto andar por aquí y más que nada representando al equipo de The Movie, que ya por aquí andamos, por fin. Ya se aprendió el speech. O sea, iba a pasar a decir así, le quiero agradecer a mi madre porque por estar aquí. Que me está viendo desde mi casa, sí, o sea, sí, el cuarto sí. De al lado. Sí. Pero quiero agradecer también a la señorita Lorena, que está al lado izquierdo, por estar aquí con nosotros. Hola, hola. Ya recortamos un poco alfombra roja. Nos comimos a varios y como se dan cuenta, mi pasión es esto de los vestidos. ¿Sí? Tenemos una selección bastante amplia de vestidos icónicos de los Óscares. Pero, a ver cómo nos va. Yo quiero empezar con esa pregunta para la señorita Lore. Señorita Lore, ¿usted qué piensa de la señorita Kristen Stewart? Porque aquí tenemos, iniciamos un debate antes de que comenzara la transmisión, de que viene. Sí. Oye, para mí se ve espectacular y acá ya me salieron con que no, que si no trae vestido para ganar, qué show. Exacto, pero es que miren, desde hace ya mucho tiempo se ha roto esta tradición de que el vestido gana. Lo hemos visto ya en varias entregas, especialmente en las últimas, que el vestido más impresionante no es el ganador, pero la verdad es que ese Chanel de Kristen Stewart se ve guapísima. Y la verdad es que yo no dudaría que se lo pueda llevar, ¿eh? Insisto, como lo comentábamos hace rato, a los Oscars les encanta el one hit wonder de una persona, y en este caso el de Kristen es impresionante. O sea, su actuación se vio totalmente buenísima. La vela que nosotros conocíamos está desaparecida completamente, y pues la verdad es que para mí es mi favorita, pero no creo que gane. Pero creo que viene impresionante. O sea, sí, pero no. Sí, pero no. Sí, pero no. O sea, qué padre se vistió, pero... Ese Chanel es padrísimo. Pero sigo diciendo que el duelo está a lo mejor entre Nicole Kidman, Penélope Cruz o Jessica Chastain. Pues en el vestido creo que Nicole se lo lleva bastante de gane. Nicole se lo lleva de gane completamente. Ay. Porque
el color de Jessica Chastain sí es el de la temporada, pero... No sé ustedes, no, pero creo que Jessica parece como la sirenita con ese vestido. Se y mira hermosa, que es un Gucci, ¿eh? Y mira que es un Gucci. Entonces, pero parece sí. La sirenita. Pero se ve guapísima, la verdad. Puedo hacer contar mi voto de una vez por Amy Schumer, que también ahorita, mira, está luciendo espectacular, caray. Y empezó con unos chistes. Oye, sí, es cierto. El moñito. Empezó moñito. Con unos chistes bien tiradores. Acentuando perfectamente el moñito. Lo que tiene que acentuar. No sé, pero de hecho, preocupaba poquito, ¿no? El tema de ver si regresaban o no los hosts a las entregas. Pero creo que estuvo muy acertado porque la entrega del año pasado estuvo aburridísima. Terrible sin un host. Pero a ver, Amy comenzó con un chiste de que ahorita tienen a 3 presentadoras femeninas porque sale más barato para la academia. A ver, quiero saber su opinión, chicas. A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? A ver. Que no les alcanzó para Tom Holland. ¿Será? ¿No será? Ay, Jake Gyllenhaal. Ay, seguramente hay Swifties en todo el mundo, pero yo tengo feelings por Jake Gyllenhaal. Sorry. Empiecen por ahí a comentar a ver quién es su crush de la transmisión, porque ya empezamos ahí. Ya empezamos ahí. Empiecen. ¿Quiénes son sus favoritos de los nominados? ¿Quiénes son su crush de ahí? Uf. Es que escoger uno. Ay, yo me voy con Benedict Cumberbatch. Yo creo que por 2, ¿eh? Yo creo que por 2. Por siempre. Por 2. Por siempre, Benedict. A ver, yo quiero ver, a ver esto, denme un segundito. Sí, mira. Ahí está. A ver, ahorita la señorita Amy Schumer anda aventándose un mega speech. Sí. Yo estoy escuchando sus bromas. Yo no. Yo solo las veo. Porque si las escucho, aquí sería un ruidero. Pero si ustedes me dicen lo que dicen, aquí yo soy feliz. Uf, Nicole Kidman también. Ay, Dios mío. Qué hermoso. Dios mío. Ah, por ahí pregunta el buen Santi, ¿qué premios ya entregaron? Los... Recapitulación de los premios que ya están entregados. A ver. Ah, ok. De premios que ya se entregaron, ya cayeron el de cortometraje animado, ya cayó también el cortometraje documental, el cortometraje de ficción, mejor sonido, mejor edición, mejor diseño de producción, maquillaje. Mejor banda sonora y mejor maquillaje. Y al parecer la que va arrasando hasta ahorita es Dune. Dune está fuertísimo. ¿Que ya lleva 4 por ahorita? Ajá, se veía venir desde el principio. Totalmente. Claro. Sí, claro. ¿Quién ganó en mejor maquillaje? Alguien me dice, no me fijé. También. Justamente donde Jessica Chastain es la que está nominada a mejor actriz. Dicen por ahí que mientras que tu personaje, tu caracterización de personaje sea más feo, tienes más posibilidades de ganarte un Oscar, y lo hemos visto con muchísimas actrices, Charlize Theron, con la misma Nicole Kidman cuando interpretó a Virginia Woolf, han sido como muchas transformaciones cuando se trata de esta parte del maquillaje, y la verdad es que Jessica Chastain en esa película totalmente camuflajeada, totalmente. Ah, a ver, corríjame, ¿quién está ahorita en pantalla? Que es el ganador de... Sí, es que viene el premio a mejor actriz de reparto. Ah, bien, entonces, ok, a ver. Okay. Esperemos que lo entregue Rita Moreno, ¿verdad? No, no está, pero... Saquen sus quinielas. Aquí es para West Side Story. Sí, totalmente. ¿Crees? Lo tiene más que cantado. Sí, claro. Yo tengo problema contigo. ¿Por qué alabaron mucho a West Side Story? Yes. O sea, para mí no tiene nada. Nada para superar al clásico. Okay. O sea, ahí me falló Spielberg. Ahí yo sí puedo decir que siento que me falló a mí Spielberg. A ver.
Vamos a poner un alfiler en la conversación. No lo suelten. Vic, anótate, destruir a West Side Story. Pero ahorita estamos viendo en pantalla a justamente a las nominadas en esta terna. Que digo, aquí no quiero ser racista, pero luego, luego se ve que a quién van a dar el premio, ¿no? Perdón por serlo. Pero aquí, sí. Ahí está justo Ariana DeBose. Ok. Que es la de West Side Story. No, por claro favor, que sí. Ha no. ganado todo, ha ganado claro todo. Claro que por sí, favor, se no. la va a llevar, está más que cantada, por supuesto. Ok, se por, la ahí, va a llevar. Por ahí sí apoyo. Se por la va a llevar apoyo. Y va a ser de esos personajes que ya lo han interpretado varias personas y sigue ganando y ganando. Tenemos al Joker y tenemos a Vito Corleone en esta lista, entonces seguramente... Bueno, ok, ahí te lo voy a tomar como un punto a favor. De toda la película de West Side Story, ella es la única que más o menos entendió su chamba, la verdad. Así es. O sea, y es podría sumar a uno de los Jets también. Pero que le quieras ganar a tremendo señorón ahorita que está saliendo por Belfast, o sea, no, es que por Judy favor, Dench... no. Por favor, no. Mira, Judy Dench ya no tiene su Oscar, ya lo pero... tiene bien arraigado. No se lo ganó debía, por pero... Esperen. En pantalla ahorita está... ¿Kristen? Esta mujer, que por cierto hizo un papel espectacular en El Poder increíble, del Perro. Increíble. Era mi favorita, pero... Por cierto, ellos dos son pareja, by the way. No, pues ya casados y todo. Con niños, ¿no? Con también. Chamaco y todo, ya con chamaco. Sí. Ella también está increíble. Es más, así que Richard, por favor, aplausos. Ahí no sí sé pronunciar decir... bien su nombre, pero es Anjanou Ellis. Yo puedo decir que de las películas que vi en esta temporada, creo que esta de King Richard es una... ¿Ya ven? Se los agradable. Dije. Es una, se es los una dijimos. Muy buena. Lo sabíamos. Ya ganó. Sí, obviamente. Sí. De veras con ustedes. Necesito que se pare Rita Moreno a entregar ese premio. Sí, por favor. Necesito que se pare la doña. Sí, estaría increíble, pero creo que no. Ay, estoy muy hasta feliz. Donde la hayan sentado. Hasta arriba de los pilares. Llevaba un como gorrito así bien padre. Vestidazo también el que trae. Está súper padre porque además es como un suit, o sea, es tipo suit con esta capita que últimamente están como muy de moda. Miren, ahí está Rita Moreno en la transición. Pero está muy padre su outfit. Ahí está Rita Moreno. Sí, correcto. Perdón. Perdón, me emocioné. El animal traía muerto arriba. Ah. Los Mitchell. No va a suceder. Bueno, quién sabe, ya han dado. Bueno. Ya no tenemos sé. Historia en que le ganen a Disney. Ya tenemos. Sí, ¿verdad? Historia. Todo. Claro, todo, lo pasó todo con por Klaus. Bruno, pasó por con Bruno, Klaus, ¿verdad? Y yo creo que va a pasar con esta también, ¿eh? A ver, yo solo quiero que ver, la sorpresa puede ser frita, ¿no? En vista de que yo voy a hacer como el frijolito de aquí, a ver, el frijolito en el arroz, quiero saber, a ver, ¿por qué tanto fandom o por qué tanto por encanto? ¿Por es qué? Tema musical. Pero por Bruno. Por Bruno. Esa es la y para colmo es la única que no está nominada a esa canción. Exacto. No, para mí es un acierto, o sea, no, ni debería estar nominada Encanto, por favor. Totalmente de acuerdo, yo tampoco fui fan de Encanto, la verdad. O sea, no, aquí el tema son las canciones, y es el hecho de que lograron conectar con todo el público. Te voy a hacer, exacto. ¿Vas a destacar una película de Encanto? Destaca la de la hermana fuerte. Es una joya esa rola, o sea, la otra, las oruguitas, que está bien, okay. Oye, Bruno, no te metas con las oruguitas. Ah, no, para sí, mí, ese fragmento de las oruguitas pudo haber sido su propia película. No, es las bellísimo. Las oruguitas light.
Pero, por ejemplo, la de Bruno, pero únicamente por lo que se hizo famosa fue por TikTok, nada más. Pues nada más. Es que es la realidad de nuestra comunidad ahorita, TikTok. Y si del pega mundo, y pega en todo el mundo, sí, o sea, exacto. Es la realidad completamente. Además, no solamente es la canción de TikTok, golpeó el hit 100 de los Billboard, que solamente las canciones que tienen mayor éxito lo logran hacer. BTS correcto. Lo tiene. Ay, perdón. Sí, no, de veras. Pero bueno, es muy complicado llegar al top 100. Pero y más meterse en los primeros lugares. Pero hablando en ese aspecto, ¿por qué creen que merecería Encanto un Oscar? No sé, ya todos la pintan. La mayoría lo pinta. No, pero viene ganando todo. Exactamente. O sea, yo por ejemplo, yo soy muy fan de los Mitchell porque para mí esa peli te deja un poquito mejor de mensaje. Más que nada para los jóvenes que no se atreven como que a perseguir su sueño, a veces cualquier cosa que mismo no conectan con sus papás por querer seguir la pasión que tienen. Entonces esa peli de los Mitchell a mí conecta mucho, a lo mejor es por eso que yo la veo que no conecté mucho con Encanto más que con la parte de la hermana súper buchona porque ¡oh! Es tremendo rolón con ella. Es que ¿sabes qué? Que yo creo que Encanto tiene esta parte de inclusión que todo mundo anda buscando, la exacto. Verdad. O sea, es un tema muy repetido, la verdad es que ya se está volviendo hasta cliché porque así va a pasar, o sea, pero creo que es un tema de inclusión, o sea, estás tocando con literalmente es eso. O sea, literal, Latinoamérica se desbordó con esa película. O sea, se volvieron locos con Encanto. Ajá, literal es eso. Tal cual. Ahí está, mira, yo por ejemplo estoy viendo ahorita... Inclusión, ajá, sí, correcto. Sí, yo también creo lo mismo. Ouch. Sí. Pues sí, dicen, ¿no? Que ser latino ya está de moda. Ah, no lo creo. Todavía falta yo tampoco por ahí. Lo creo, pero... Sí, creo que la única razón por la que Encanto está triunfando es por la parte de la inclusión, que es como, oh, sí. Disney está siendo inclusivo, y todos se lo aplauden y bla, bla, bla. Sí. Pero ese es un tema medio raro porque comienzas a mezclar temas de, por así decirlo, con gobierno, todo ese rollo, con un tipo de ambiente que a final de cuentas su único enfoque es el entretenimiento. Es lo que yo decía, porque por ejemplo me pasó de ver con la peli de Red, que empezó, un día me levanté bien acá, bien feliz y todo, y comienzo a ver el timeline de Twitter y veo que empieza hate de Red. Y yo me quedo así como de que, ¿por qué combinas cosas, a lo mejor movimientos sociales, todo eso, con algo que únicamente es para entretener? O sea, el cine, a mi parecer, es una forma de arte con la que puedes conectar o no puedes conectar. Y cualquiera de las dos formas no tiene ningún problema. Puedes ser un niño y conectar con la película de Red, o puedes ser una niña e inclusive vas a ver a las niñas ahí fanáticas de los pop star o de los super hits como aquí la señorita Ale de BTS, y a lo mejor no conectas con la peli, o sea, no conectas con Red por muchas cosas, pero ya que la quieras utilizar alguna película como un estandarte para algo, eso a mí se me hace que no. Pero eso así lo ves tú, y creo que es en cierto punto verlo de una forma correcta, pero si te das cuenta últimamente, y no solo en México, en Estados Unidos, en todo el mundo, las cosas están haciendo así, tú sacas algo de entretenimiento y todo le ven a un sentido político, un sentido social, un sentido, todo, a todo, no hay algo a lo que digan como de, bueno, es solo entretenimiento, ¿no? ¿Cuál es su posición con respecto a Red? ¿Mi posición? Ajá. Mi posición es que es una película, entre comillas, bien hecha, que interesante, al final sí te deja sin cierto punto te deja un mensaje, pero pues como tú dices, si conectas con ella por ciertas cosas como, no sé, ser un fan de una banda o algo así, pues está bien y está padre, y si no también está padre, pero no, o sea, no es mi favorita.
para toda la gente que está ahí en la transmisión, también estaría cool que por ahí nos fueran escribiendo ahí qué opinan de Red. Y yo te voy a decir, sí, y yo les voy a decir como complemento a la película, que después de que termine de ver la peli ahí en Disney Plus, se vean el documental nos también. Nos van a cancelar. Que es precisamente, que vean el documental nos van a tirar el evento. Sobre el desarrollo de la peli de Red, porque también se me hizo una forma de comprender qué hay detrás de todo eso. Es que es un universo muy grande el que, y la verdad, Red no solamente está tocando el tema de las niñas, de los grupitos naturales de amigos, etcétera, sino que toca temas de salud emocional, el hecho de ser suficiente no para la familia, sino para ti mismo, igual para hacer lo que tú quieras hacer sin la necesidad de que tengas ahí al papá o a la mamá diciéndote si está correcto o no está correcto. Y además el hecho de que aceptes tus gustos sin que nadie te esté molestando. Porque, por ejemplo, está el chico este que al inicio bulea a las niñas y termina siendo un Fort Townie. Entonces, es esa parte de, bueno, si te gusta, hazlo. Pero esta parte de la aceptación familiar ya la habían tocado justamente en Encanto. O sea, es un tema que ya repitieron. Esperen, está mi amor Shang-Chi y mi amor Timoteo en pantalla. Ale se desconecta de esto. Es que... Tendremos que esperar un rato. Shang-Chi. A ver, que también graciten lo que le ven el Timoteo a Timoteo. Espérenos un segundito, ahorita regresamos. En lo que se desbloquean aquí todos. Sale. Gracias, nos levantamos de aquí. Fue un placer. Hasta luego, bye. Fue un placer. Nos vemos mañana. No. Yo creo, dentro de un año nos vemos. No, es cierto. No, yo creo que sí va a ganar Encanto. Es que, ay. ¿Cuántas veces han visto? ¿Cuántas veces han visto que una película que para ustedes se ha merecido más el Oscar ha perdido contra una superproducción de Disney? A ver, ¿cuál es la que más recuerdan y la que más les pega? Ya lo dije en el live pasado, en el de Megan. Cada rato. Creo que Toy Story 4 nunca debió llegar tan lejos. Es más, nunca debió de haberse escrito. ¿Saben qué? Yo creo que Toy Story, en lo personal, yo soy muy fanática de esa película, pues fue la primera de Pixar y creo que es la que más ha marcado. Yo creo que Toy Story 4 tampoco tuvo que haber sucedido ni siquiera. No, exacto. O sea, pues yo creo que todos los que tienen un poquito de razonamiento lógico y gusto, saben que Toy Story 4 no debió haber existido. Toy Story 3 fue el final perfecto para la historia. Fue, yo creo, que lo mejor que le pudo haber pasado a Toy Story, y llegó a Toy Story 4 porque por dinero dijeron, necesitamos más dinero, Toy Story vendió mucho, va a vender más, y sacaron Toy Story 4. Eso fue lo que pasó. Si algo me dejó de mensaje Toy Story 4 es, jamás eres tus juguetes, quédatelos, entiérrate con ellos, que te cremen con ellos. Preferible no que vos y Woody estén agarrándose ahí de sus manos y verme ahí todo muerta ahí, que se estén quemando conmigo, a que los pierdan por ahí, ¿no? Preferible. No madures nunca. Y lo perdí. Ok, pero ahorita, ¿qué tenemos? Belfast, Dune, ¿quién más? ¿Están? Está por mejor sonido. ¿Por qué? The Power of the Dog. Pero esta ya se había entregado, ¿no? Ya la teníamos en... Sí. No, esta es la mejor de sonido. Ah, sonido. Digo, si no, fotografía, perdón. Ah, fotografía. Sí. Ajá. Aquí viene Dune, que acaba de ganar igual la semana pasada. Ah, ok, pues para esto yo creo que va a ser West Side. Va a ganar Dune. Y yo voy por West Side. Sí, va a ganar Dune. Sí, ya estaba cantada esa. Que prácticamente es el último premio de Dune. Ya cierra. Bueno, no sé si el último, pero voy a ganar. Esta va a ganar Dune. Me gusta la seguridad con la que dice, ya esto es lo último que reciben, ya. O sea. Sí, así de ahorita le doy. Sí, y si no, me paro y me voy. La academia, por favor, ya, este es el último.
No más. Me paro y me voy, me paro y me voy. Pero es que ya nada más tiene director y ya nada más tiene película. Prácticamente ya nada más tiene director y película, o sea, ya con esos dos ya. Más que suficiente. Más que suficiente, es los únicos dos que le quedan. Pero ahora sí, volviendo al pin de Doom, volviendo al pin de West Side Story. A ver. Ah, sí. ¿Qué show con eso? A ver. Sí, le quitamos el alfilercito, volviendo al tema de West Side Story. A ver, ¿qué show? ¿Qué película vieron ustedes? ¿Qué película vieron ustedes que yo no vi? ¿O a ustedes les pasaron la versión bonita que a mí me pasaron una versión súper? No, que a ver, ¿qué? ¿Por qué aman West Side Story? Pero no se ama West Side Story, se llama Ariana DeBose. Ah, ok. Y yo creo yo puedo hablar por a la que conozco, que es Ale, que los musicales, la verdad es que siempre van a tener como que el espacio aquí en el Cora. La verdad, siempre a tener. Es correcto. Entonces, es complicado, pero sí, yo también creo que a mí en lo personal me gusta más la original, totalmente. Claro, sí. Pero, sí, gracias. Pues, bueno, pero, sí, no, yo creo que aquí nadie dice que amamos West Side Story, pero sí, no. Yo creo que lo que nos gustó, igual y no amamos, no voy a hablar por todos, pero yo creo que lo que nos gustó fue justamente la dedicación y la actuación de la actriz como tal, literal. Yo creo que fue eso. Porque ¿necesario? Además, si nos vamos a la parte de protagónicos, yo dejo muy de lado a Ansel y a Ansel Elgort. Ansel, y no sabes Rachel. Cómo me rompió el corazón. O sea, dije. Son dije, grises, sin dije, química traes, entre los dos, nada. Traes, nada, traes una buena cosa de Baby Driver y vienes a darme esto. ¡Auch! Saludos. Saludos. Era otra Crepúsculo con canciones, la ubican. Pues se llama West Side Story 2022. No, yo sí vi a Ansel y dije, ¿me estás dando esto de verdad? ¿Me estás dando esto? Es que sí. Lo obligaron. Okay. Yo siento lo obligaron. Que ni siquiera supieron que, cuál era su papel. Simplemente llegaron y dijeron, ah, mirarle así. Y eso pasó. Porque ni siquiera se ve, ni siquiera se les ve que nada. O sea, yo creo que si vas a una obra del centro de, no sé, de Querétaro, ves un mejor feeling que el que vimos en West Side Story. Pero esa es mi humilde opinión. Mira, por aquí vi una de mis favoritas, que es Nightmare Adelante. Alley. A ver, ¿qué ganó? ¿Qué están premiando ahorita? Fotografía. Producción. Seguimos en fotografía, ok. A ver, por ahí, producción, venga, producción, mensaje. Yo, producción. Sí, está bien, con la todo chido con el audio. Chicharito. ¿Producción, ¿me pueden decir ¿Qué cuál? ¿Qué están mencionando ahora? Gracias. ¿Otra vez Dune, neta? Sí, Dune se está llevando todo lo técnico. Bueno. ¿Quién dijo que era la última de Dune? ¿Quién ¿Para qué me levanté ahorita? ¿Quién dijo? ¿Producción, me repiten? Producción. Casi que fue así de que alguien se equivocó, ¿eh? Es que pensé que la otra, no, es que pensé que la otra categoría era la de fotografía, pero no, la otra era producción de diseño. Ah, ok. Está más bien, sí, pensé que la otra sí era fotografía y las últimas. Es que creo que nada más están poniendo los clips de la premiación, de los que ya los dieron. Porque ni siquiera se escuchó el "And the Oscar goes to", nada más fue un corte y empezaron a agradecer. No, sí lo van diciendo. Bueno, acá en la cámara 3 sí lo van diciendo acá. Cámara 3 sí no, lo trae. No, en este sí, pero acá, la categoría como yo pasada. Como escucho y nada más veo, no sé qué está pasando. Aquí producción no hizo su trabajo. Ah, sí, porque para toda la gente que está ahí viéndonos en la transmisión, o sea, nosotros tenemos aquí una señal satelital en vivo de los Óscares en nuestras pantallas, que ustedes no pueden ver por motivos legales, pero pues nosotros ahorita estamos viendo. Sí, o sea, nosotros estamos viendo cada vez que a Timothy le echan agüita en el pecho para que brille más Timothy. Ante cámara. Ah, sí, ya. A veces me desconecto, perdone. Sí, ¿han visto cuando les dan su break para peinarlos? Ajá, cuando les dan su break para peinarlos así, pero él en el pecho. Lo limpian. Mira, bueno, por cierto, Greg Fraser acaba de, o sea, es el mismo de Batman. Es el mismo director de fotografía de Batman. Ahí está el Venganzas. El Venganzas. El Venganzas. El Preguntas.
ya. El rata alada. Primer Oscar. En el rata alada. El rata alada. Conociendo ese famoso acertijo, el rata alada, y uno por acá, pues, es un murciélago. Eres tú, güey. Yo quiero revivir una vieja pelea de mi padrino Scorsese sobre las películas de superhéroes. Padrino, dice. Sí, padrino. ¿Qué opinión hay con ustedes sobre las películas de superhéroes? ¿Son arte, no son arte? ¿Merecen nominaciones, no merecen nominaciones? Yo creo que depende de la película y la dirección y el proyecto, cómo se haya desarrollado. Yo no creo que tenga que ver si es de superhéroes o no. Exacto. Pues sí, de hecho creo que lo hemos visto, ¿no? A lo largo de varias películas, o sea, digo, Batman es como ya la común, pero pues creo Black que Black sí, Panther, no que igual es como nominada, exacto, mejor película. No tiene nada que ver, ¿no? Sí. Sí, correcto. Pero, muy buena. Yo creo que sí, en mi top 3 lo merecía. De Marvel. Pero pongamos un ejemplo, tenemos ahorita a Spider-Man. Una película que revivió la taquilla post-pandemia, a la cual yo creo en un futuro le van a hacer un monumento por salvar a los cines del mundo. Pero yo creo que fue más por el pueden comparar todo el fandom que no se veía desde Endgame hasta ver esos tres Tom Hollands ahí. Es un fandom construido. Oye, ay, sí, pobrecito. Fue el hype. No, nadie lo peló. Fue como de, ay, ¿tú quién eres? No. Me disculpan. Y todavía Tom Hiddleston diciéndole: ve a verla al cine con gente para que te emocione. Sí, pero lo único que le falló ahí es decirle: ve a verla en el cine mexicano. Vete a ver un cine mexicano. Porque aquí en la sala que a mí me tocó, o sea, todos gritaron cuando salió Eli. Ah, yo fui de las que gritó. Sí. Y nadie me hizo segunda. Hola, aquí estoy. Es como, te falta Netflix. Pero bueno, regresando al punto, creo que, como Gustavo dijo hace rato, depende mucho del proyecto. Sí, Spider-Man regresó a la vida a los cines, pero por no el hype. No es algo que tú digas, ah, pues esto es como que oscareable, o sea, porque películas de Oscar tienen cierta fórmula, cierto contenido, y pues... Aparte era una película incompleta. No. Tiene muchas fallas de guión. ¿Cuál es la fórmula de ustedes para el Oscar? ¿Cuál es la fórmula? Ajá. Sí. ¿Y de qué meme te falta? Los efectos especiales este, apenas lo terminaron. Sí, cierto. Ese ya fue un mal chiste el de nominarla por efectos especiales. Sí, no digan. Pues apenas los acaban de terminar para sacarlos en DVD. Entonces, ¿cómo puedes nominar una película? Sí, sí, cierto. Casi los terminaron una semana antes. Sí. Y luego, para colmo, todavía los corrigieron después de estrenos. Y qué bueno, porque... El Oper es que puede ganar. Quedó mejorcito. Lo peor es que puede ganar. ¿Sabes con qué opinión iban? No, con la opinión de que todos iban a estar llorando en la sala como para darse cuenta de los efectos, así. O sea, y sí, la verdad. Las lágrimas van a eliminar que veas mal. Pero no como ellos querían. Lo peor es que sí puede ganar. Se agradece. Ese mínimo va a ganar el de fans, que prácticamente seguro. Por eso yo creo que la Academia lo hizo. O sea, no me imagino ya el rato en Twitter todo el boom que va a generar. Spider-Man ganó su Oscar. Cenicienta. Ah, sí. Sí. O sea, de esas que estamos aquí, sí. Pero de esas que estamos aquí, ¿quién ha visto Cenicienta? No la veas. No la veas. Si usted está ahí en casita y está viendo esto, no la vea, por favor. Cámara 1, cámara 2. Ya no. Les voy a pedir un favor. Que ya no voten por ella. Gracias. Pues no, como pues, la Liga de la Justicia. Sí, ¿no? O sea, también Zack Snyder, pues igual, o sea, con su... Que la querían meter, pero al final ya la quitaron. Bueno, pues es que es como nominar, no sé, los 10 mandamientos o Ben Hur. O sea, realmente la única película buena que estaba ahí en los fan favorites era la de Johnny Depp. Y Johnny Depp también generó mucho. Okay. Ay. Espera, igual Johnny Depp se puede están llevar pasando su Oscar. Otra nominación. Ajá.
Este es mejor corto documental. Bueno, pero okay. Ya sabemos que en este gana The Queen Don't of Soul. Basketball. Ah, no, sí. Ok. Mira, yo pensé que nada más iban a aventar los premios así de ganó este fulano. Pero sí están pasando como sí, que sí, les están dedicando un tiempo. Ajá, qué bueno. Qué bueno. Ajá, yo pensé que sí iban a hacer... Ah, no, sí cortaron el speech. Uy. Ah, qué poca. Están poniendo como que los highlights del speech, pero no completo. Ah, ahí está. Ah. Muy merecidos, pues, porque ganó. Tienes pobrecillo. 15, pero te los reducimos a 10 segundos. Esa es una buena pregunta. Todos ustedes hicieron una película ganadora, nominada al Oscar. Ale, no sé, hizo el mejor documental de BTS. Chorre, mejores efectos visuales. Por ahí la señorita Lore hizo mejor vestuario. Y ustedes se llevan el Oscar. ¿Cuál sería su speech? Gracias a mi mamá. A la academia primero. No, academia. Es cierto. Voy a permitir que la señorita Alejandra dé su speech ahora en este momento. Adelante, Ale, adelante. Pues, quiero agradecer a la academia y a Jacob Elordi que está en pantalla. Hola. ¿Qué tal? Te bugueó otra vez. No, creo que en cada speech a fuerza tienes que agradecerle a la academia, a tus papás, a tu productor, a tu manager, a tu equipo. Ah, gracias Cruz Azul por siempre estar confiando en mí. Gracias. Esta era la buena. Gracias. Yo confío siempre en ustedes. Ay, mejores efectos visuales. Ok. Ahí viene la primera nominación de Spider-Man. No me hagas eso, Spider-Man. La primera y la única, y se acabó. Yo ya puse... Hasta bueno, Free no Guy tiene mejores efectos visuales. Yo puse a mi Spider-Man de cabeza. No creo que Free Guy gane. Digo, no Time to Die por el homenaje que también le van a hacer al rato, 007. Ay, Shang-Chi me gustó mucho. El peor final para un James Bond. Pero digo, prácticamente Dune, ¿no? Por todo lo que viene. Ahí está Spider-Man, ya. Mira, hasta los... Mira, los rayos se creo ven. Creo que vi que está llorando. ¿Se la ganó Dune? No llores, Vic, no llores. Ya me voy. Ya me voy. ¿Tiene qué? Ya me voy, ya no quiero nada. Se paró y se fue. Dice... No, es como en el Oscar, ¿no? O sea, por acá, mira, viene Spider-Man, así yo lo beso y le digo... Libertad. No, fue todo Spidey. Para mí tú eres el ganador, Spidey. Ya, vete. Becerro. Ya se fue. Todo el mundo sabía que era para Dune. O sea, por mucho que quieras a las otras pelis... Sí. Eres Dune. Ah, sí, es cierto. Ese también es un tema luego a veces con nosotros, hasta en las quinielas, que no importa cuánto ames a una película, siempre apuesta no a la que baja, no va a ganar nada, siempre apuesta a la que... No va a ganar. Apuéstale a la que odias. Es una realidad. Eso está cantada. O sea que tengo que apostarle al que no va a ganar. Lore, ya sé quién va a ganar. Está cantada, se lo deben desde hace mucho tiempo. Ya pero no en esta, Lorena, no en esta. Esta era de Benedict. Pues sí, pero ya se la debían. Es que es como... ¡Ay, espera! Mejor actor. ¿Quién ustedes creen que va a ganar el mejor actor? A ver, rápido, digan. Will Smith. Pueden tener opiniones propias, ¿eh? No porque el otro diga, güey, no te van a decir, Willy Smith. No quiero. Sí, yo quiero decir que no quiero sonar racista, pero Andrew, por favor. No. Se lo debe la academia. Ok, escuché un Benedict Cumberbatch. Yo voto por Benedict. ¿Correcto? Aunque no gane. Aunque no vaya a ganar, pero voto por ese güey. Sí, justo. Claro. O sea, va a ganar por de Mohamed se la debían. Apuesto todo lo de la casa. Apuesto todo lo de la casa por Andrew. Aquí. Ya. Vic dejando a sus hijos sin comer y todo por apostar todo.
Sí, apostamos lo de la casa aquí. Quiero ir otra vez, producción. Víctor acaba de apostar todo por Andrew. Ok, vas a perder todo. Ajá, aquí mandamos. ¿Qué hace Shawn White en pantalla? ¿Ah? Sí, viene el homenaje de James Bond. ¿Qué van a hacer? Comunicación, amigos, soy yo, ustedes. Otra película que no debió de existir. ¿Jackass? No, la de... Aparte de Jackass. No, no, ni la de... ¿Qué se llama? No Way to Die. No, No Time to Die. Esa peli no debió haber existido. O sea, para hacer como que el cierre de la franquicia de James Bond, no. Ahí no debió de haber así. No. Ya no. 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 ¿Cómo puedes morir por un niño y puedes contra bombas nucleares y todo el y te mueres? No. No. Simplemente no. Derrotaste un güey con un gato, por favor. O sea, no. Ok. Ganó Grammy, ¿no? Billie Eilish. Ay, turu. Billie Eilish. Ah, Sean Connery. Okay. No sé, les invitaron, pero. Ajá. Ah, sí. Creo que queremos llegar al mejor público. Iba a decir que era para conectar con los chavos, pero creo que ya no están tan jóvenes. Pero bueno, todos los que están viendo ahorita ya les dolió la rodilla ahorita ya. ¿Quién ha sido para ustedes su mejor James Bond? Pregunta fuerte. Ahí en casita, escríbanlo en los comentarios. Ok, yo te puedo poner fácil a no, mimis, aquí al señor. Oh, Diosito Santo. Espérame, déjalo. Yo me estoy bugueando como Ale, ahorita me estoy bugueando. Ey, no se roben mi papel. Ay, no. Ya me bugueé. Por eso el equipo de Dan Movie le va como le va. Bugueados por lo que sea. Sí, es cierto. Pregúntense. Precisamente por eso quedamos ahí. Ay, no, sí me bugueé. Hasta vi el gato. Creo que ahora sí ya vi el gato pasar por ahí. Bueno, pero entonces decían que el mejor... Sí, pero Sean Connery es como el... ¿Sean Connery? Mira, híjole, yo conocí a James Bond con Pierce. Tiene las mejores películas. Ajá. Yo conocí a James Bond con Pierce Brosnan. Ajá, sí. No, es que sí, les digo, yo me iría más por Daniel Craig. Yo también soy Team Daniel Craig. Es que cada quien ama al Bond con el que crece. O sea, ahí tienen mejores efectos especiales, tienen mejores cosas. ¿Por qué? Y Sean Connery a lo mejor no tenía tanto el apoyo de antes. Es que eso de los efectos especiales a lo mejor a mí al parecer no influye tanto como que en una película. O sea, puedo ver, por ejemplo, Doctor No y aún así reírme de sus balazos, sus plomazos, sus muertes. Pero siento que la peli lo que le ayudó fue ese tono más de espionaje. Porque las otras ya eran un poquito más fantasiosas y todo. Y ese fue el error en el que cayeron ya al final, ahorita con las últimas pelis del vato sin muelas y luego el... Ah, el... esa estuvo muy buena. Sí. O sea, regresamos a la época del hombre dientes de metal, de tiburón. Entonces, ahí fue mi choque. Y lo vuelvo a repetir, James Bond no debería de haber muerto por un chamaco, de veras. Es su hijo. Te pones guantes o haces algo ya. Te pones guantes. ¿Eso qué? Permíteme, voy por mis guantes. Ahorita vengo. Yo creo que otro punto importante de por qué Daniel Craig es tan querido por el público es que él sí se deja golpear. Todos los demás Bond eran como de, me pego, pero me vuelvo a peinar. Ajá, y Daniel Craig sí aparece golpeado, sí lo golpean, lo tiran, lo avientan de los edificios. Digo, no se muere, pero... claro. Todos sabemos que es por eso. Patrocinador oficial de la Ciudad de México. ¿Qué películas de Daniel viste, Ale? O sea,
se deja pegar y así. Pues es que, de hecho, si mi mamá está viendo eso, justamente es una de las cosas por las que le cae bien Daniel Craig, porque los otros Bonds no... No, porque, o sea, sí entra los golpes, los otros es como de, oh, muy posado. Ajá, ya es como un héroe de acción. Ok, aceptable. Estoy yendo hacia otro lado. ¿Qué tan familiar es este stream? ¿Qué otra peli de ustedes merece un homenaje? Pero también aquí siento que antes de los otros, yo creo que los Oscar acaban de perder la gran oportunidad de reunir a la mayoría de votos. O sea, su homenaje fue muy chafa. O sea, un videíto. Pero se supone que hoy era el 60 aniversario, o sea, ahí tenían que haber al mínimo traído a los mejor de lo mejor. Están viendo quiénes pues sí. Duran los 100. Oigan, una cosita rato... aquí. Ricardo Moisés le manda un saludo a Ramoncín. Ya puedes continuar. Marco. Oye, quiere su saludo. Sí, mande sus saludos. Saludo. Saludos para Ramoncín. Saludos a Timothy. Uf. Al Timote de Timoteo. Sí, o sea, sí, saludos al Timote del Timoteo. Saludos al Timote del Timoteo. ¿Qué? Pues ay, es que estos moda, fandoms... Pero... No. O sea, estos sí, fandoms es fandom. Nos Lorena, van a matar. Los mates, por favor. No, nos van a matar los fandoms, por favor, no. No, o sea, es que no puede esto ser. No va a pasar. No va a suceder. ¿Qué? Amigos, sean realistas. Sí, amiga, date cuenta. Ahí en casita, date cuenta. Sí, Nemo. Ahí me voy con mi aletita ahí. Aquí lo único que veo es que vi que está haciendo campaña para que Andrew pegue en cualquier lado. Sí, sí. Obviously. Para mí que ese 43% es Vic diciéndole a sus amigos familiares, voten por vota, él. Voten por él. No, vete, me estoy metiendo a mis multicuentas aquí. los bots. Saludos al Socas también por ahí. Aplicó la de novia tóxica haciendo cuentas todos lados y así. No, sí, esta. Oigan, están presentando Don't Look Up ahorita como película nominada. ¿Qué les pareció? Tengo un conflicto con esa película. Tengo un conflicto muy mal plan. A favor, es a favor. Ah, okay, sí. Dale. No, espera, deja guardo a la Ramona aquí. O sea, reflejo tanto la situación actual de la sociedad, del país que estás tocando, obviamente, que es nuestro compadre de arriba. Neta, reflejó tanto esa parte que dices... De verdad no nos hemos dado cuenta de hasta dónde va a llegar esto. O sea, es tan real, de verdad es una parte tan real, pero bueno, me genera conflicto. Es como un capítulo de Black Mirror. Tal cual, sí, así, tal cual. Ajá. De esas. Ajá, sí, completo. No lo haga, por favor. Dos oruguitas. Pero además la letra, ¿no? Esperen. O sea, la letra de la canción. Ah, va. Está dos oruguitas. Con yata. Levanten la mano a quien sí le gustó la canción, siendo honesta. Bueno, mejor dígalo porque no los estoy viendo. Yo. A mí sí me gusta. No. No, yo tampoco. Bueno, Vic, ya sabemos que iba a decir que no. Pero dime de los que me faltan. No, deja eso. Mira, es que tengo ese conflicto porque, por ejemplo, cuando vi la de Encanto, le pregunté a unos amigos, le pregunté a unos amigos si de verdad se habían identificado con la peli. Porque nosotros, por ejemplo, como mexicanos, pues tú ves la de Coco y dices tú, no, memes, ahí están mis tamales que me trago todos los días. O sea, esa abuelita es mía. Ah, esa abuelita que tiene ese perro ahí callejero, ¿sabes? Está bien nervioso. Que te agarra guitarrazos, obvio. Todos los sí, días. Le tiembla la mano allá. Está súper nervioso, súper nervioso. Sí, conmigo. Sí, creo que les pasa a todos, ¿no? Sí, iba a cantar con Lin-Manuel. Sí, iba a cantar con Lin-Manuel, pero a cantar, la mera hora ya le... La esposa tiene COVID. Sí, comiste. Pero ese es el punto. Entonces, les pregunté y no.
ellos también dijeron que no habían conectado con la peli, o sea, que lo único que vieron de ellos fueron las benditas arepas. ¿Y ya? Que también que al final es una pelea tierra mágica. ¿A poco no te conectaste con la hermana Venezuela, mamá? Correcto. ¿De quién es la arepa original? ¿Venezuela o Colombia? Que empiecen las discusiones. No sé. Pónganlo en los comentarios. Sí. A ver, pongan sus arepas por ahí. Y que nos inviten una, ¿no? Son muy buenas. Son muy buenas. Ay, no creo que nos patrocinen, pero yo conozco uno. Yo pensé que iba a decir, ay, creo que me queda una arepa ahí en el refri. Ahorita, sí. Déjenme ir por ahorita vengo. Hoy por mi arepa. Hasta la caliento. Por ya. Mi arepa en el refri. No, no es cierto, amigos, no tengo arepa. Sí, sí, es en la universidad. Ahí venden arepas. No están tan buenas las de ahí. Saludos. No vayan. Pero yo sé y puedo evidenciar. Ale. Creí que éramos amigos. Hágalo, compa, hágalo, hágalo. Sin creí miedo. Que tú y yo éramos amigos. Ya no digo nada. Voy a regresar a Sebastián Yatra. ¿Te vas a buguear otra vez o no? No es tu tipo de bug. Él me cae bien, nada más. Ok, no es tu tipo de bug. De verdad, creo que está mega nervioso. Ay, sí. Bueno, le salió bien. Al menos no la regó, como otros novatos que han pisado el escenario. Creo que los bailarines como que no estuvieron tan bien, pero sí, Gael. Como que los bailarines estuvieron medio chafones, pero sí. Pensé que iban a ver maripositas. Y para colmo no son venezolanos. Ay, pues me gustó más el que llevaba en la alfombra roja, el rosita con el que llegó, estaba muy lindo. ¿Sí? Muy lindo. ¿Te gustó más el rosita? Sí, la verdad es que sí. Me gustó más por los colores. A mí me gusta más este. ¿Dice Chocoreta? ¿Qué show? Ah, son las princesas de Disney. Son las princesas de Disney. La sirenita. La verdad, Lily se ve muy guapa. Sí. Fue de las primeras en llegar. Traje. Faltó Rachel para la Bella y la Bestia. ¿Te gustan las mariposas? No. ¿Cuántas? Fíjate que es algo que sí usaría yo. ¿Sí? O sea, ¿Cuántos sí. live action? Yo ahí sí, pregunto. Pregunto, ¿cuántos live action más de princesas tienen que pasar para que se den cuenta de que no necesitamos live action? Todos. Todos. Se los van a acabar. O sea, ¿cuántos más ¿escucharon necesitamos? Que se quemó el set de Blancanieves en medio de la grabación? Gracias a Dios, se quemó. Mejor película animada. Estaban grabando. La mejor película animada. Se quemó. Ah, okay. Ah, ok, ya. Aquí, apuesten todo el asador. Sí me paro, ¿eh? Neta, sí me voy. Me gustaría Flip, pero... Sí me voy. Ah, mira, se pusieron ahí las... Ok. Madre mía. Ahora sí, esto ya se prendió. Me avisan quién gana, es que estuvo atrás. Ahí está. Producción se equivocó aquí. Producción, la cagaste. Aquí se rompen las quinielas. Ay. Por supuesto que se aventaron un Klaus. Sí. Obviamente. Sí, pues sí. Obviamente. Encanto. Cuando lo anuncien, me dicen. Ya fue Encanto. Ven, Encanto. Les dije. Se los dije. Híjole, ¡bum, aquí. ¡bum, así! ¡Ah! A todo aquel así, que. Ahí se que permítanme dos segundos. Permítanme dos segundos. Vamos a hacer una pausa. Va. Nos vamos a ir a comerciales para intentar regresar a todo el equipo a sus lugares. Producción, haga su trabajo, por favor. No. Me van a correr de. Me va a correr producción. No me va a pasar. Ok. Uy. Uy, 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 uy. Ay, quiero un vestido como el de Lili. Ah, pero ya mejor el de mejor actriz, ¿no? Ya regresé. Sí. Ya. Ya todo regresé. Ya. Fui a hablar con Netflix. Y regresé. Ya regresé. Les fui a decir que no se preocupen. No pasa nada. No pasa nada. Abracé al perro. La tendencia es cero. Cero por para si, llorar. Por si tenían ahí la preocupación, abracé al perro. O sea, Netflix no lleva ninguno. Ya lleva cortometraje, ya lleva animada. Entonces, igual y se le cae lo del perro. Es más, ¿sabes se que le me encanta que me dieron ganas de decir? Se va a caer.
Pues me encanta, me dieron ganas de decirle a Lin-Manuel que ya le paré a sus musicales. Necesita un descansito para renovarse. No. Déjalo. No toques a Lin-Manuel. No. Aquí es sagrado. Sí, no, sí, óyeme. Como que empiezas a apagar cámaras, Megan. Un descansito. Un descansito, nada más. Es como decirle a Marvel que ya le pare con Spider-Man. Un descansito. No va a pasar. No tochi. No tochi. Personas allá en casita, se van a armar los madrazos aquí en un momento. Y es, pero que ustedes no queríamos, no queríamos. O sea, todo iba muy bien, íbamos por el mundo de la paz. Y tocaron a Lima. Y tocamos a Lima. Y hablaron de Lima. Y tocamos a Lima. Es que, por ejemplo, luego hay algunas personas los que tazos aportan algo a, y hasta la misma historia. Espera, y por está ejemplo, BTS en los comerciales. No, de veras. Yo veo a Matrix. Ay, ya se volvió otra vez, Ale. Oigan, esto, porque es BTS. Esto va a ser como las veces que vemos los comentarios de Jorge Campos en la selección mexicana. Algo que así. Se los van contando. ¿Cuántas veces sale Baba Bear? Exactamente. Yo digo ¿cuántas que veces sale ha hecho un comentario de babeo? No. Ay. ¿Quién se va a buguear más? ¿Quién se va a buguear más? Hay que ser profesional. Es que yo qué culpa tengo de que me los pongan aquí enfrente. Ellos no deberían estar aquí, pero pues si me sale Bantam, pues qué voy a... No los voy a ver. Obviamente los voy a ver. No. Yo digo que pongan en los comentarios cuántas veces se va a buguear Ale en el en vivo. Si le atina a alguien en los lleva comentarios, siete. Le compro un regalito. Una lleva pizza. Lleva siete. ¿Por quién? Yo a quien le atine, se lleva un premio, amigos. Ay, no puedo. Un premio. Y Ale, permiso, ya me voy. Renuncio. No, Ale va a ser de espérenme, yo les mando el regalo, va a decir Ale, espérenme, ya lo sé, yo les mando el regalo. Sí. Si lo pongo me yo en los comentarios, me mandan el regalo, dice Ale. Así de ya, así ya sé que voy a perder, ¿para qué? ¿A quién quieren? No tengo idea, creo que yes. Ay. Si la van a televisar esa. Merecida, por favor, merecida. Por ahí pregunta, ¿por qué tan elegante, Homero? Es que hoy son los Óscares, muchacho. Es que estuvimos en la alfombra roja hace un momento, pero pues ya acabó. Entonces, nos regresamos a nuestra casa. Sí, dice Jonathan Lira, dice que alguien dígales que no se oye. Ah, querían saber. Ah, sí se oye. No, ya nos oímos, amigos. Ya nos oímos. Sí, ya, por ahí. Ahí como que volvieron a poner. Por ahí pusieron las sirenitas. No, ¿por qué? Las sirenitas, nega. Sí. Con, para los que estén ahí, que son Orullo. Megan y yo conocemos. A mi hijo es negro. La conocemos. Le mandamos un igual saludo. Con el CGI le cambian de color, ¿no? No creo. La blanquean. Ay, por Dios, nos van a cancelar. Nos van a tumbar el evento, amigo. Que le pongan, no somos racistas, solo. Que le pongan el mismo color que le pusieron a las de bobos. Batman, la peli, ese mismo filtro, para que no se vea nada. O es en blanco y negro, a lo mejor, la película. Ándale. Innovador. Praises to my hand. La Roma de Disney, ahí va a ser. ¡La queremos! Sí. ¿Para qué? Si no iba a ganar nada. Y pues, además está filmando, ¿no? Lo de Blancanieves. Ajá, está filmando lo de Blancanieves. Que se les quedó. Aparte, ahorita que pusieron a las tres princesas era para que ella saliera. O sea, supone que... No, porque todavía no es. Habían invitado. No podía. Porque todavía no es. No podía porque estaba hasta el fondo. Sí, porque estaba ella hasta ya el fondo. Terminó de grabar, güey. Mira, ¿sí ves ahí donde están las puertas? Ahorita que lo pienso, fue un mensaje subliminal, ¿no? O sea, princesas de Disney y entregas Disney, ¿no? Sí, ya entre dos oruguitas. Como de ya se los platicamos a los de atrás, ahora te toca traer. Ah, oye, Megan, están diciendo que tú no te escuchas en Facebook. Producción, por favor, producción.
Si vieran los chistes que se acaba de aventar, racista. No, eso... Qué bueno que no lo escucharon. El racismo está fuerte aquí, amigos. Sí. Pero no nos vayan a tomar el evento. Necesito que me paguen este stream. ¿A ustedes les van a pagar? ¿Se paga? No, no podía, ¿se paga? No podía decir yo. ¿A chingar no me van a pagar? Perdón, producción, Ay, no, ya salimos de ahí, así que vámonos ya. Se prendió esta wea. Se prendió esta wea, en efecto. Me paro y me voy. ¿Saben qué? Bye. No hay problema, los becarios de la movie ya están acostumbrados. Te van a pagar que no les paguen. Papitas, creo. Nos pagan papitas. ¿Ale? Ajá, nos pagan papitas. Pero saben bien buenas. Así pasa. A decirte, saben bien buenas. Ay, ya, okay. Ya empezaron los memes. Yo estoy buscando un meme ahorita para Ale, pero... Yo voy a hacer el meme del día, ya, mejor ni le hagan. Mira, y eso que no te escucharon la primera vez. Y hagan un meme de Ale. Uy, eso que no te escucharon la primera vez con lo de, ¡ay, el Timoteo! ¡Ay, el Timoteo! Ese me salió del corazón, lo siento tanto. Me salió del alma. ¡Ah, ya sé qué buen meme puedo hacer! ¿Has visto Up? Puedo el de ser. Ah, hay que hacer esto. Ardilla. Muy bueno. Oh, ardilla. Ardilla. Muy así bueno. Está. Así está. Justamente así. O si te quieres poner más actual con el de Red cuando ven así a Timoteo. Al buga buga, ¿cómo es? Al sí, nada más. Es que no me acuerdo el sonido que hace él. El panda cuando se le queda viendo. Pero al ¿cómo le tiembla ajá, la patita? Cristal, ¿no? ¿Cómo le tiembla la patita? Ah, ¿y ahorita qué es? ¿Qué está pasando? Corto animado. Okay. Corto animado. Sí. Digo, si ya ganó el de el español. Pues bueno, veo, muchachos. Según esto, para según la People en live, gana Coda, mejor película. Sí. Merecida. No se lo merece, claro que no. Claro que sí, merece. Claro que no. Ok, a ver, pregunta seria. ¿Alguna vez algún remake ha ganado Oscar a mejor película? Sí, sí, yo tengo dos, Los Infiltrados y Ben-Hur. Los dos fueron remakes, los dos, y se lo ganaron a mejor película, los dos. Le toca a Coda. Ya tenemos historia, y le va a tocar a Coda. Y le toca o sea, sí le va a tocar a Coda, pero no se lo merece. Creo que se lo merece. ¿Por qué más crees que no se lo merece? El del perro. Creo que es una pregunta válida. Me gustó más la del perro. Es que, es que la verdad aquí es por gustos y creo que me gustó más la del perro. Es que la de poder del perro está buenaza, pero... O sea, sí, no, es un biel conflicto dramático. Ale tiene el conflicto de... Ale tiene el conflicto de que no. Ale tiene el conflicto de que el perro no. No, sí, a mí Coda, me gusta por mucho streaming también. El de Power of the Dog. Ah, sí, Coda, es que, a mí es que Coda tenemos... me gusta, pero creo que sí, ya trae el peso de que es un remake. Y que además para mí es una copia de Billy Elliot. Sonaba, es que, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros... yo te puedo hacer un resumen de todas las cosas en las que se parecen. Nosotros nos fuimos un poquito más al tema de streaming y cine, sobre si era o no la época en la que una película de streaming debería de ganar un Oscar. Sí, sí, aparte, por ejemplo, Coda pues, trae lo de Apple TV y... Está copiando lo mismo de Netflix, o sea, uh-huh. Apple TV está comprando películas de otras distribuidoras, lo va a hacer el próximo año con Scorsese, entonces... Sí. Netflix que tanto le ha batallado y por fin Apple TV se lo puede ganar, no sé si sea lo mejor. Por ahí tenemos esa pequeña duda, pero... Va a estar complicado, porque si gana Coda va a ser otra vez como la película de corazoncito que olvida a la gente. Sí. Green Book. ¿Pero aquí no olvidan? Va a ser la Green Book. Van a aplicar un Green Book. O sea, ya aplicaron el Klaus, van a aplicar la Green Book. Qué fuerte comentario. ¿Pero aquí no olvidan? Sí, o la Crash también. Ajá, es que hay películas que, por ejemplo, mucha gente apoya. Y, por ejemplo, yo recuerdo mucho, no tiene nada que ver con otra vez la película de Corazoncito, pero lo vimos con Avatar y con The Hurt Locker, o lo vimos con Moon Knight y La La Land. La La Land, uh-huh. Ajá. Todo el mundo apostaba por la otra película, y la que se queda dentro de la cultura pop y la que la gente le encuentra como referencia, una fue Avatar y la otra fue La La Land. Las otras pasan sin pena ni gloria en la historia. Sí. Está triste. O sea, tú dices que Coda, si gana, no va a pasar a la historia.
En esta, la verdad, yo creo que cualquiera que gane va a ser como de, ah, ok. Sí. La que va a quedar en la historia es, like, es Duna. Sí, pero Duna porque es así como, siento que es un poco como Star Wars, no que ya tenía como su nicho y fue de, oh, oh, Duna. Pero no va a ganar Duna. Sí, no, no. Duna, lo que le ayuda a todo esto es para la segunda parte. O sea, prácticamente lo están calentando motores. Ajá, ellos están así, exacto, preparando para... ¿Cierto? No les interesa ganar la mejor película. ¿Cierto? No les interesa mejor película. Sería algo igual, como El Señor de los Anillos, ¿no? Sí, ajá, o sea, igual prepararon como todo más, ¿no? Para, o sea, es como a... todo para la segunda, sí, exacto. Sí. Es como está todas comprado, esas ya. Que... Está comprado. Bueno, no comprado. Todos los Óscares están comprados. No está comprado, pero digo, lo están, o sea... No está comprado, pero está hecho con campaña. En camino, ¿no? Ok. Sí. Sí está comprado. Sí está comprado. Es bueno, con Disney ya lo vimos. Con Disney ya vimos que está comprado. Así ya, mira. Bueno. Con eso. Y el que diga que no. Sí, dos orillitas, ¿eh? Sí. No va a ganar las dos orillitas. No. Va a ganar Billie, seguramente. Sí, seguramente será Billie Eilish con No Time to Die. Que aparte la van a dejar al final para que luego, luego ya de ahí. Cierto, que por cierto viene de cortina, ¿eh? Viene de cortina la Billie Eilish. Ay, no, viene de cortina. Déjame buscarla. A ver, es una cortina negra. Llegó de cortina negra. O sea, dijo, negra. Me paro, me pongo la cortina y me voy. Pero en cortina de verdad. O sea, así, tan cual. Olanes en negro. Cortina total. La robó del hotel. Ahorita, o sea, ¿tú dices? A todo el mundo que nos está viendo en casita, sigan las redes de Damovie porque ahorita vamos a buscar a la niña cortina. La niña cortina. Ahorita la ponemos. Es la niña, o sea, cortina. Hijo, sí, es una cortina. O sea, Lore, lo que, totalmente. Lo que tú dices, híjole, Lore, es que Billie Eilish es capaz de... Ay, no se ve. Porque si fue capaz de vestirse así para los Oscars, es capaz de todo. Es lo que tú quieres decir, ¿acaso? Totalmente, y lo peor es que se va a llevar el... Lo peor es que ella sí no se vistió para... cortina. Ella sí no se vistió para ganar el Oscar. Pero es que bueno, pero la ventaja que es que tienen dos vestidos. Sí, sí, pero es lo que les decía al principio. Canten, ¿no? A lo mejor sí es, se vistió para recibir su Oscar. Digo, la parte de abajo del Oscar es negro. Entonces, si te lo pones, dices, combina. Y si me pongo mi Oscar de sombrero, combina. Entonces, la cortina negra del baño, porque sí, ni siquiera la recámara, porque la del negro baño, combina. Me la trae llevo. Trae ahí una adaptación. Ahí va mejor actor de reparto. ¡Ay! ¡Ay! ¡Almoni! Digo, pues ahí es Coda prácticamente igual, seguro, por todo lo que ha ganado. Ay, sí, el don se lo merece. Ya. ¿Quién? Además sería el primer... Aunque sea speech. Es de reparto, ay, ¿verdad, amigos? Sí, ¿no? Pi. Sí, de sí, reparto. Sí. Estoy en... Fue la única que sube con su moñito azul de todos los que han subido a presentar el Oscar. ¿Moñito azul de qué, perdón? De Ucrania, de lo de la guerra. Ah, de Ucrania. Claro, claro. Ajá, sí. Yo se lo voy a Bardem. Pero de todos los que han subido, bueno, a presentar, pero para subir, es la única para presentar, que la trae. Sí, la única. No, es la única, sí, solo ella lo ha traído, sí, claro. Sí. Sí, porque abajo sí hay un buen Guillermo del Toro, igual lo trae. El Memo. El Memito del Toro con su olor a hotcakes. Depende de lo que pase ahorita con esta categoría. ¿Se dan cuenta que también Coda se da de inclusión? Sí, lo si es lo que yo iba a decir. Si gana Coda es por inclusión, no por, claro, otra cosa. Oigan, pero no, la actuación de este señor está, sí, bárbara. Está muy buena. Ah, no, no, sí. No, ah, no, la actuación del don, o sea, no hay tema. Creo que nadie lo discute, pero no sería solo el señor. O sea, tienes otra vez otro latino en la película. O sea, tienes como un caminito, ¿no? O sea, vuelve a ser inclusión y la verdad es que... Como que saca, sí, ya lo habíamos visto. Su lista, no, ahí, de ahí, políticamente es que correcto, no, latino. No, ahí Eugenio, es déjame que decir había que pasado es aparte. Con, ya nos había pasado con todas las películas estas que tocan el tema de negros, de esclavitud, de, o sea, ya ha pasado, ya lo hemos visto con Miss la Universo muchísimo tiempo. Ah, Miss Universo. O sea, creo que es como un común denominador y ahorita, pues, bueno. No, pero déjame que decirte que, por ejemplo, ahí Eugenio pasa a ser punto y aparte en la película. O sea, no es como que aporte mucho. Ahí yo lo veo más por el tema de las personas con el lenguaje, sí, de señas. No, ajá, sí, no, pero me refiero, o sea, no precisamente por Eugenio el actor, sino que al final la película, o sea, incluye, sí, trae una mezcla, personas, de cosas, actores, sí, exactamente, sí, actores con que necesitan ser incluidos en todo este tema de... Sí, porque además te dicen que es mexicano y todo. Literal, sí sacaron, o sea, esa lista de, a ver, ¿qué es lo políticamente correcto? Como de, ah, sí, tema que tiene totalmente que ver de inclusión, check, ya tenemos actor, sí, sordo, check, cast latino, check.
Sí, película animada. Sí, iba a ganar, pero por inclusión. Ese es mi comentario final. Ouch. A ver, ahora dilo al lenguaje. Comentarios fuertes aquí. Ay, ya me... Ay. No, no puedo. Pero ahorita salió en Steam. Dice, pero ahorita veo. Ahorita lo busca en Google. Por cierto, ya está la niña Cortina en redes para que la vayan a ver. Sí, para que vayan a dejarle like. Su like a la niña Cortina. Denle like a la niña Cortina en redes. Discúlpenme, pero de... es que sí es niña Cortina. Damovi. Lo sentimos. Todos sigan a Damovi. Buenas. Ay, sí, muchas gracias. Y a Megafono Art, por favor. No, esa no. Uy, qué grosero. ¿Qué te pasa? Es broma, sí, síganla. Ay, nuestro adorado. Hola, señor mío. No, no. No, pero pues... Ay, sí, pero no. Sí, ay, ¿este batillo? Cortinas, este batillo traía un suit en color menta que también se veía padrísimo. Y ahí estuvo, ¿quién? Presumiendo, ¿Lore? Su reloj de Cartier. El batillo que está ahorita, es que no sé cómo se, ¿Cody? Pronuncia su nombre. ¿Cody? Ay, es que... Cody, pero traía en la alfombra, ajá, traía en la alfombra roja un suit. Ah, bueno, también no se lo cambió. Ese como azul menta y en la mano izquierda. Ay, qué bonito. Reloj Cartier, que literal estuvo presumiendo porque se le bajaban como los cristalitos, con diamantes, obviamente. Y dices, ay, es niño, que ahorita lo traen bien patrocinado, el chavo. Tan chiquito y ya usando Cartier. Lore, en tu opinión experta, ¿quién fue la mejor vestida de esta noche? Ay, tengo un conflicto, porque tengo varios modelitos que me gustaron, sí, mucho. Esperen. Lo está haciendo con lenguaje de señas. Sí, se los dije. Sí, bueno, claro. Hermoso, sí, claro. Troy. Claro. Inclusión. Perdón, tengo todo. No, pero es que eso sería la segunda vez, ¿no? Ay, no, sí. No recuerdo cuál película también ya le habían entregado un premio a una persona con... Sí. Pues una, ah, sí, pues ella, bueno, su... O sea, la esposa. Sí, sí, bueno, sí, ajá, su esposa, ¿no? Sí. Uh-huh. Ay, todos están aplaudiendo con lenguaje de señas. Ay... No. Ay, su comadre, la comediante, ya como hijo de veras. Ay, el vestido de esa mujer está bonito. ¿De quién? Que déjame decirte que quien entregó el premio se parece a Ale del futuro porque también se abogó con Timothy. Es el año pasado. Ale, estás, ay, entregando, señora, estás entregando un premio, Ale. Es lo que ustedes no saben. Es que ya se lo quiere quedar ya. No, pues sí. Y el compi de al lado, ¿lo vieron? Sí. Mira, venga, no, ok, bueno, vaya, bueno, ya me voy yo. O sea, ¿qué hago aquí o qué? Sí, no, ok. Te lo paso, no. Sí, bueno, en la siguiente categoría, porque ya nos aventamos como 30 segundos de silencio. La mejor, ay, actriz, ¿no? Ay, qué grosería. Ah, es yo que... digan, pero a ver, espérenme, me preguntaron que quién había sido la mejor, digo, vestida. Lore. Sí, sí, sí. A ver, yo tengo un tema, porque sí hay varias. Okay. Creo que Nicole Kidman va espectacular. O sea, este vestido gris, plata, no sé cómo llamarle al color, se ve precioso. Creo que también Lily, o sea, creo que también nuestra Cenicienta, nuestra más reciente Cenicienta también, bueno, no la de la de las plataformas. No la más reciente. Perdóname, la de Disney, sí, sí. También se veía muy guapa en el vestido que lleva. Penélope apostó por un negro, que la verdad también se ve muy guapa, pero creo que podíamos haber apostado por otro color. Y no descarto a Jessica Chastain, porque el vestido está muy lindo, es el color de la temporada. Pero no sé, algo le faltó, no sé si es la combinación, que literal como el cabello es rojito y luego acá traía como rojito y no sé, pero creo que para mí siempre me quedo mucho con lo clásico y Nicole Kidman creo que le atinó a su vestido, logró. Y se lo va a llevar, sí, yo creo que le van a dar su Oscar a la doña. Yo también digo que sí. Sí, hablando, creo que de sí. Eso, la gente dice que quien se lleva el Oscar y el señor Vic se va a sentir redimido es Kristen Stewart. Dice la ¿Por qué, people. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? En la poll, ajá, dice la gente que Kristen Stewart es quien se lleva el Oscar a mejor actriz. Gracias, gracias. Gracias a todo ese público no conocedor. Creo, yo creo que Nicole Kidman se lo va a llevar. Lo siento, lo siento, Vic. ¿Cuál es el tema? No es que te lleve la contra, pero... O sea, no es por soy una fanática de la realeza, la verdad. Ale, que me conoce mucho, sabe que soy fanática de la realeza, y lo que tuvo mucho Kristen Stewart es que
de verdad hizo a una Diana que te hizo meterte, o sea, creo que ya nos había presentado a muchas Diana, ya la conocíamos, ya no sabemos la historia, pero literal con Kristen fue sufrirlo, o sea, el tema de la comida, el tema de su ansiedad, cuando le da el collar de perlas, no, de verdad es... Voy a poner ahí punto, porque, a lo mejor ahí voy a malinterpretar, mi apoyo a Kristen no es tanto por su actuación. ¿Entonces? Ajá. No es tanto por su actuación. Sí. Suena ilógico, pero no es tanto por su actuación. Pasó la primera escena y te soy honesto, en la primera escena jamás me tragué que era la princesa Diana. Pero es que saben qué, en esa primera escena. Vean la película, porque o sea, sí vale la pena en relación al desarrollo y todo eso, pero esa primera escena no se la compras. Cosa que ya, como dices tú, con esas escenas que a lo mejor te impactan mucho de lo de las, ¿cómo se llama? Las perlas o lo de la comida o lo de estar ahí. Esa parte sí se la puedo aplaudir, pero la similitud, el parecido que tiene y todo eso, la verdad es que... Sí, su interpretación es de otra persona. Eso es lo más destacable, eso, únicamente. Porque tanto la peli se me hizo, la mera verdad se me hizo muy larga o a lo mejor en algunas partes innecesaria. Y comparándola con la versión que está ahorita en la serie de The Crown, le queda muy lejos. O sea, no, muy lejos. Pero es ¿saben qué? ¿Saben qué? Que apenas, se prendió. O sea, el tema es que aquí en The Crown apenas vamos a ver esa parte. O sea, no nos ha tocado ver ese año específico. 1991 fue un año muy feo. Yo tampoco creo que vayamos a ver. Es peligroso. No creo que vayamos a ver. Pero es que además, o sea, recuerden que The Crown no es la historia de Diana, es la historia de la historia del reinado. Sí, por supuesto. Entonces, no pueden meter tanto de eso porque, bueno, todos sabemos por qué. ¿Qué lo van a meter? Y si no saben, búsquenlo en Wikipedia. ¿Qué lo van a meter? A mí, ¿saben qué es lo que es? ¿Saben qué es lo que me digo? Insisto, soy muy fanática de la realeza, pero esa parte de que lleguen y te pesen para saber que de verdad disfrutaste de las festividades. Ah, sí, ese tipo de detalles. Sabiendo que subiste 1, 2, 3 kilos, o sea, es esa parte que decías, que me pesen las veces que quiera. Que me pesen las veces que quiera. Dirían, este güey lo disfrutó. Espérame, o sea, el tema es, ¿ves que la chavita trae un problema y un trastorno y vas y la obligas todavía a que se suba una báscula para saber cuánto pesa? O sea, creo que también por ahí tocaron un tema bastante fuerte y que pues también está un auge de esta parte. Importan las veces que me pesen ustedes lo que quieran, no importa. Por ahí decía, es más cargo con mi báscula. Sí, yo mismo me la llevo. Dice por ahí, ¿qué dice? Por supuesto que gana el perro, guiño, guiñito. Guiño, guiñito. Guiño, guiñito. Así es que es un chiste demasiado vulgar para este público y esta audiencia. O sea, no lo va a oír usted aquí en casa. Sí, no lo va a oír, pero aquí no, porque todos los que saben, todos los que saben del perro, ese perro va a ganar. Guiño, el perro. Guiñito. Los que quieran saber el chiste por ahí por fuera, búsquelo en Instagram. Búsquenlo. Y le preguntas. Búsquenlo, sobre búsquenlo, gracias. Búsquenlo. No, que te busquen a ti y tú les cuentas el chiste. Sí, búsquenlo. O sea, me cae el evento, amigo. Ya después de esto vamos a aventar así de que la transmisión de la fiesta de los Óscares, entonces ahí sí ya nos vamos a aventar el chiste. Ah, sí, ya ahí nos vamos a ir también. Sí, ya nada más estamos esperando el Uber ahorita para que termine y nos vamos para allá. Al after. ¿A ustedes les pidieron Uber? Ah. Yo pensé que íbamos a llegar en limusina. A mí me contrataron limusina en producción, perdón. Es que fue Pano era ahí todos apretados. Pano era apretados. Ok, está bien. Te veo ya. Ay, no. Pero ahorita que vi la pool sobre actriz también por ahí, andaba viendo lo de esta Penélope Cruz. No sé si vieron la de... lo de esta Penélope Cruz. ¿Vieron la peli? ¿Vieron la peli, la de competencia oficial? ¿La vieron? No, yo todavía no la veo. Si soy honesto, no. Okay. Siguiente pregunta. No. Es que... Siguiente pregunta, gracias. Sí. Next. La de Madres Paralelas, ¿no? Madres Paralelas. Es que, por ejemplo, Madres Paralelas no se me hace tan buena. Pero es por esa, por la que está nominada, ¿no? El Oscar. Sí. Uh-huh. Sí.
Y es lo digo, tengo mi contraste de luego a veces los dominan por unas películas que no entregan tanto y... Sí, ves que hay problema y demás, para es que ni siquiera está nominada como película internacional. Por ese vato me estoy bugueando. Ya, perdón. ¿Cuál de todos? Si no a Shang-Chi en los comentarios, no, te lleva la pena. ¿Quién, ¿quién dos? Era? ¿Te van 10? ¿Quién era? Ay, dígame. Ah, el de... ¿Cómo se llama? El de... Shang-Chi. El de Shang-Chi. Ah, ok. Liu. Ok. Simu. Ya aquí conociendo a Ale por sus bugs. Mediante sus bugs. Bugueada hasta el 100. Ah, preguntan, Asis, ¿quién ganó hace rato? Voy llegando. A ver, una recapitulación. ¿No? Híjole, hermano, como que te Ajá, una recomendación. El último premio es de Troy Kotsur a mejor actor de reparto por su interpretación en Koda. Ahí está. Chris Evan, felicito a Troy. El primero de la noche, Koda. ¿Saben qué me gusta mucho? Que ya los actores, hombre, se están arriesgando muchísimo ya con su vestimenta y demás. Ya no es el traje negro. O sea, me encanta, sí. Me encanta que ya se arriesgan. O sea, ya también salieron como del trajecito, sí. Como tipo vino el smoking, o azul, ah, es que, el smoking. Es que ahora sí es look, o sea, está de alfombra padre. Roja. Correcto. Claro, claro. Ya no es voy a unos 15 años. Okay. Ya es voy a una alfombra roja. Y ahora super, sí me pongo bien. El candil encima. En la mejor película internacional. Ah, esto okay. También ya está cantadísimo. Ya está cantada, ¿no? Opiniones. Sí. Uy, Flea trae su ganado. Flea. Pero pues de las tres que lleva, pues nada. No. ¿Quién creen que gané? Drive My Car. Pueden tener opinión propia, repito. O esa también, sí. La peor persona del mundo. Podría. Podría. No creo. Drive Chances. My Car. No creo. Va a ser Drive My Car. Qué bien. Era cantado. Drive Fíjate que la de la peor persona del mundo está buena, pero sí no es como para todos. Es como para todos esos que ya les duele la rodilla después de los 30. Ay, ahí en casita te duele la rodilla, te dijeron viejo en este momento. Sí. Tiene que ser después de los 30 a fuerza. Sí, después de los 30 a fuerza. Yo tengo 26 y ya me duele la rodilla. Yo sí tengo 30, pero me dolía desde hace como 3 años. Sí, si te aguantas otros 4 añitos, ya puedes ver La peor persona del mundo. No, pero okay, si, okay. No han visto la peli, trata sobre las cosas que a lo mejor a tu edad, no sé, encuentras una relación con una persona joven y ese contraste entre lo que una persona joven está descubriendo, obviamente las cosas que está descubriendo, y lo que una persona ya de mayor edad a lo mejor recuerda o rememora de las cosas que ya dejó pasar. Nadie más siente que estábamos escuchando como el resumen de Licorice Pizza, pero como más adulto. Y son unos hijos de la madre. Fíjate que Licorice Pizza es un romance, nada más. Mal logrado. Yo tengo mis dudas con tóxico. Licorice Pizza. Licorice Pizza es un romance mal logrado, es una relación tóxica que para lo único que sirvió fue para meterte ahí. Ándale. Espera, deja, ponemos el himno de Rusia. Un red flag por completo. De verdad, yo sí quiero platicar mucho de Licorice Pizza porque a mí se me hizo un poco incómoda el hecho de que la relación surgiera entre una chica de 25 y un morrillo de 15. Y que todo el tiempo el guion te está diciendo, está bien, está bien, está bien. Yo creo que si lo hubieran volteado y hubieran puesto un protagonista de 25 y a una chica de 15, todo el mundo le avienta los cuchillos y va con trinches a decir, esto está mal. Sí, a mí, les quema el evento. Por perspectiva, sí. Pues dije, ay. Pues aún así la peli me sigue diciendo que está mal. Pero no, gracias. A mí la peli me dijo que es una película que está mal. O sea, sí, sí te da esas vibes de que está mal. Pero nadie está allá afuera quejándose de que está mal. Sí, vamos, o sea, no ves así movimientos de cancelen la película. Uh-huh. Ajá, yo digo, si hubiera sido al revés, ya hubiera sido ya estarían el desastre. Quemando algo. Ajá. Aparte es el favorito para llevarse hoy el guión. Exacto. Digo, se lo deben a Paul Thomas Anderson desde 10 años. Entonces prácticamente hoy se lo tiene que llevar.
O sea, no se lo llevó por sus mejores guiones, que fue Petróleo Sangriento o la de Marie. Y vino por esto. Y vino por esto, pero se lo tienen que dar a fuerzas. Dude, va a ser como la de mejor actor, o sea, no se lo van a llevar sí. por lo que se lo tenían que haber llevado, pero pues se las van a dar. Sí, igual Jessica Chastain, igual también es por lo que ha hecho, no por lo que va a ser en esta película. Ay, Jessica Chastain, déjame decirte que sí le tengo que criticar ahorita la película que sacó a principios de año, la de Agentes 355, creo, no me acuerdo. Un asco de película, o sea, para hacer su primer proyecto como productora y todo eso, no. No, le quedó, o sea, quiso hacer su, no sé, su A-Team con puras mujeres y no le salió. Mejor suerte para la próxima. Sí, no es que ya Jessica ya es más comercial últimamente. Sí, no, pero... Digo, me pero digo, ahorita se cargó todo, ahorita se cargó toda su campaña. O sea, ya prácticamente en Twitter, o sea, lo único que ves es apoya a los Oscars, los amo. Tiene mi Oscar prácticamente. Ya. Like. ¿Ven este vestido? Sí. Sí, no. Obviamente, o sea, esto este vestido me lo tiene, o sea, lo usé solamente para que me den el Oscar, gracias. Sí, así, así se ha estado vendiendo durante 3 meses. Oh, digo, y le ha salido. Hablando de estas mujeres, bueno, de la mujer nominada, ¿ustedes creen que Gaga se merecía su nominación o no? No. ¿Quién? Gaga. Lady Gaga. Gaga. No. Yo solamente voy a decir de Gaga. Buongiorno. Es que saben que, o sea, soy muy fan de ella también, pero la verdad es que no, o sea, creo que ni siquiera se merecía las nominaciones a los otros premios, o sea, en todos los demás que estuvo nominada, o sea, como que no, sí, estuvo muy padre, vivió prácticamente 9 meses hablando italiano, pero... No sé, como que no, o sea... Pero te das cuenta ahí de los premios, el rating que generó, o sea, ves Twitter y era por tendencia mundial Lady Gaga. Sí, lo sé, justo por eso me sorprendió mucho. Sí, que no la nominaran acá. Exactamente, que no la nominaran acá, eso fue como la sorpresa, y que también fue muy criticado, ¿no? De por qué nominas a Kristen Stewart, que no estuvo nominada en todas las demás categorías, perdón, en todas las demás premios. Sí, aquí sí la metes. No te traes a Gaga, ¿no? Exactamente. O sea, como híjole, que es que... la contra. Bueno, también es eso, o sea, como que los Oscars ya de pronto los últimos años es unas cosas medio extrañas, es como de... Pero digo, al final, o sea, sí fueron justos, o sea, porque muchos sí peleaban la de Kristen, a fuerzas. Sí, correcto. Sí, de hecho, a mí me sorprendió mucho que no la hayan nominado a ella. En premios anteriores, bueno, en nominaciones, en entregas anteriores. En entregas pasadas, sí. Otros, exactamente, cuando realmente sí podía, o sea, sí entraba como en todas. Bueno, a lo mejor no gana, pero sí se merecía más que Gaga. Sí, totalmente, o sea, como que Gaga no entraba en ninguna de las anteriores, pero claro, pues, ¿a quién le das más rating, no? ¿Con quién ganas? ¿Con quién generas como más vista? ¿Con Gaga? ¿Quién te vende exacto. más? ¿Quién te vende más? Exactamente. Y así le pasó Encanto. ¿Se imaginan si Gaga hubiera estado nominada? A lo mejor y se lo lleva. Sí. Por toda esta parte del rating, números, fans. Sí. Ok, minuto de silencio por... Creo que hasta ahorita yo creo que el rating, o sea, no lo veo tan fuerte, ¿eh? O sea, no tienen algo que haga punch. O sea, los Oscars están bajitos. Aquí ahorita el único punch que tenemos es nosotros con nuestra transmisión. Claro, obviamente. Entrega, o sea, compartan, arriba. Para la siguiente entrega, por favor, tenemos a la señorita Alejandra y a la señorita Megan Lorena de presentadoras de los Óscares. Yes, please. Sí, pero sí, por su pollo. No, porque si a usted le está gustando esto en casita, compártalo con sus amigos, no serán. Ale, ¿te acuerdas cuando platicábamos que te ibas a ir a los Óscares? Ay, sí. De hecho, la vida, yo siempre he querido organizar, bueno, todo empezó con los Óscares, yo siempre quise organizar alfombras rojas, y en el festival de cine en el que trabajo, pues justamente les organizo las alfombras rojas, y ya, poco a poco, así. Saludos escalando. A la gente. Espero saludos que no cancelen los Óscares festival. Antes de que pueda hacer eso. Antes de que ya le diga, ya, lo he logrado. Híjole, ya no se van a transmitir. Ah, qué. Mira, ¿ves la de los Mitchell? Sigue tu sueño. Follow your dream. Ve la peli de los Mitchell y sigue tu sueño. Aunque no haya nada. Gracias. De nada. Oigan, y hablando de, ¿alguien sabe qué con las presentadoras?
Pensé que iba a tener más exposure. Sí, yo también fue como de, bueno, esta... Se supone que el chiste era de que iba a tener uno cada una hora. El speech de inicio, bye. Ahí se ve. Y nada más las presentan, o sea, nada más ellas presentan a los presentadores de premios. Y ya, o sea, pero no, o sea, el único chiste que hicieron fue el principio. Alabada de Amy Schumer. Yo voto que traigan de nuevo a Hugh Jackman. Fue de los mejores, lo quiero mucho. Hice su buen de Hugh Jackman. Ale bugueada todos los otros. Ale bugueada no, por no, Hugh no, de verdad, es que Hugh Jackman fue muy buen presentador. No, el único que yo creo que le ganó. Ahí... Yo creo que Ellen se lo ganó por mucho también tiempo. También Ellen. Es que te voy a decir algo, Ellen fue de esas veces, que, o sea, ahí fue, por ejemplo, Ellen rompió Twitter. Ajá. Sí. Ajá, ¿cuándo volvieron a hacer eso? Pero ahorita, sí, ¿a quién le sacas foto? No sé, no sé. Ya no hay manera de sacar fotos. Al Timoteo. Soy honesto, yo voy a estar emocionado para un presentador cuando sea Ricky Gervais. Eso nunca va a pasar, te imaginas. Cuando, o sea, no, él presente los Oscars, neta. That's not going to happen, never, porque políticamente correcto es muchacho. Con que no pongan a Jimmy Kimmel otra vez, todo. Lo quiero mucho, pero creo que fue muy lento. Cuando quieren un buen presentador, vayan a verlo. Los Globos. Cuando quieren buenos presentadores, Grimes, que nos contraten a nosotros. Claro, sí, obvio. Y si no quieren, incluyanos a nosotros. Ahí están las puertas abiertas. Academia, cobramos barato. Bueno, depende. Creo que aquí están pagando diferente, entonces. ¿A ustedes les pagan? Papitas, alitas, limusina. Por ahí dicen red para los Oscars 2023. Seguramente. Seguramente. Sí, seguro se la van a llevar. Me disculpas, pero no, pues sí, ahí va a entrar Lightyear. Ahí va a entrar Lightyear. Ah, bueno, sí. Sabe, hay que verla primero. Hay que verla primero. Puede estar. Porque, o sea, además puede ser muy mala. Puede pasar un Luca Encanto. Literal. Sí, cañón. Y Lightyear también va a traer inclusión, entonces seguramente va a estar. O sea, ya está así de que como muy platillo anunciando que es como de, claro, sí, el primer beso LGBT en pantalla. Véanlo, y tiene a Chris Evans. ¿Ustedes recuerdan cuál fue el primer beso LGBT que vieron en pantalla? ¿Lo recuerdan? No. Yo recuerde, ese fue como que el ¿cuál? Más marcado, ¿cuál? ¿No? ¿Cuál? Secreto en la montaña. Ah, sí. Correcto. Ok. ¿Y de ahí fuera? Bueno, no sé si es el primero, pero sí como el más marcado, ¿no? El que más es. Creo que es el que más es como de. Es que luego Moonlight vino también. ¿Qué dices? Ah, el de Moonlight también. Moonlight también tuvo, pero no fue el primero, así. O sea, el primero que recuerdo es el de Brokeback Mountain. Ajá. Okay. ¿Y para ustedes les impactó? ¿Les importó? Yo creo que en ese momento, por la edad, a lo mejor impactaba, ¿no? Digo, no recuerdo cuántos años tenía yo en esa película, pero creo que era como... En la ley que no había visto. O sea, creo que nunca lo había visto. Ya después, pues, es ya ahorita común y ya ni siquiera impacta, pero creo que al principio era como de wow, o sea, porque no teníamos nada de información, ¿no? O sea, porque no pero había... ¿Pero sí vieron que lo estaban quitando de la película de Lightyear? Sí, o sea, primero originalmente la habían quitado, pero dijeron que y luego no, fue como de, ¿qué te pasa, Disney? Y luego fue como, bueno, ahí está su beso, déjenme pasar. Ajá. Es que para los que están en y no sabían que lo iban a quitar, lo iban a quitar. ¿Quieren ir a quemar Disney? Vayan a quemar Disney. Oye, Disney está súper mal. Desde que salió su antiguo CEO, Bob Iger, va así metiéndola una tras otra. Sí, otra, ¿eh? Sí, como que no coacharon bien al nuevo. Más tardan en Disney, no me canceles, por favor. O sea, más tardan en sacar un comunicado que de pronto es como de, no es cierto. No, contrátame. Es cierto. Contrátanos, Disney. Nosotros te mejor queremos. Contrátanos. Te puedo echar muchas porras. Avísame. Chende porras ahorita. ¿Qué sigue ahorita? ¿Qué está en pantalla que no alcanzo a ver? Voy a decir Ñongo. Está Lupita Ñongo. Ñongo. Ah, ok. ¿Qué? Yo creo que de vestido viene por cómo vienen vestidas también. Falta que viene. ¿Vestuario? Vestuario, bueno, sí. Es Lupita Cruella, ha tenido, ¿no?, encuentros. Sí, Cruella es la más. Vestuario va a ganar Cruella. La más. Ah, sí, por favor. Supuesto, tiene que ganar Cruella. Sí, sí, por favor. Tiene más cambios. Sí. Prácticamente está hecho para eso la película. Básicamente sí, fue para como... que gane, para que gane el Oscar cuando, de vestuario. Cuando Disney dijo así como de, por favor, dame un Oscar por vestuario, mira, te hice una bonita película. No me importa la historia, no me importa nada.
No, contrario a eso, créeme que las películas de villanos que está haciendo Disney para mí están haciendo mejor o están sirviendo como una mejor influencia para las niñas que cualquier película de princesas que me pueda decir. Están mejor hechas que cualquier live action de princesas. Me paso por el arco, ¿cómo se llama? Cenicienta, Aladdin. Con perdón a la señorita Ale, pero Aladdin te lo puedes pasar por el arco del triunfo. Las películas de villanas están siendo una mejor influencia para bueno, este creo que ya es como más opinión personal, pero por ejemplo, cuando salió lo de Maléfica, que era como la villana más como mala de todos y resultó ser buena, a mí me causó mucho issue. Yo hubiera preferido que fuera mala. Sí. Hubiera sido como, sí, soy mala. ¿Y qué? Y luego como que trataron de arreglarlo en la segunda, pero al final fue como, jaja, no, sí es buena. ¿Por qué? No sé, como que, ajá, no entiendo por qué hicieron eso, la verdad me decepcionó mucho. Se hiciera cantado. Creo que fue Cruella. No inventes, la señora sí se parecía a Cruella. Es Cruella Gordita. Correcto. ¿Verdad? Cuando está vestida la niña con el uniforme de Stella, está ahí. Eso. Merecido, súper merecido. Sí, se lo merecía. Sí. Al final salgo bien, academia. Esta mujer, de verdad. Al fin haces algo bien. Que lleva dos Disney. Aplausos. Déjate la adaptación de ella, la actuación de sus compinches. El perro. La mejor. El perro. Nice. Creo que el perro se llevó la película. El perro. Y nadie lo puede negar. Ay, no. Estaba viendo el speech, a ver qué. Me encanta su tul en el saco. No, fan. Ella sí, me se levantó y dijo, ajá, y lo que iba a preguntar, lleva las mangas pintadas, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que es parte de. Y de hecho, si claro. Me gustó, está como diciendo. Ajá, ella se levantó y dijo, yo voy a ganar. Es como de, tengo que ir estilo Cruella. Mi Oscar, bye. Sí. Ella se vistió para ganar. Exactamente, es de esas veces que dices, me lo voy a ganar y no voy en vestido, pero tiene que resaltar que estoy ganando así, una categoría de vestuario, ¿no? Así claro. Señora, son los Óscares, no es la mole para que vaya de cosplay. Son los Óscares, no es la mole para que vaya de cosplay, señora, por favor. Bueno, también la vez pasada cuando ganó para Mad Max, se llevó una chamarra así bien padre que traía sí, Mad Max. Bien Mad Max. Pero yo creo que se vale, bueno, yo creo que solo en este caso que es vestuario, se vale ir con un toque de tu... Pues de tu vestuario. Ajá. Pero como ya ha ganado tanto, como que ya dice, ah, pues ya seguro, ya sé cómo voy a ir vestida. Ajá, ya me la sé. Sí. Ya me la sé. Es que quítense, novatos. Voy a pasar. Por ahí le dicen a la señorita Ale, recuerda que, ¿cómo se llama? Que Disney es como el jefe malo de South Park. Te ve y te golpea. No, yo nada más quiero decir aquí en este live, en este stream, que todo lo que se ha dicho malo sobre Disney es broma. Contra Disney, contrátanos. Disney, invítanos. Invítanos. Somos tus fans. Así como podemos hablar. Miedo, podemos hablar miedo, no le tengas miedo. Que se vea. Y no se van a Sony Animation y ya. Ay, le soltaron la música. Qué groseros. No, pues desde el otro, desde el Drive McCall que se enojó. El Drive McCall se enojó un cañón cuando le soltaron la... ¿Ya vieron la bolsita? Sí. Es un gatito, es un perro. Un perro, no veo nada. Me imagino que un perro. Ay, Miguel Cruella, o sea. Ale, sí mató un perro. Sí. Ale, sí mató un perro para hacer ella su... Ella sí mató un perro para llevarse la ahora sí, ya lo vi. Muerto. El terciopelito este como verde, se ve bonito, ¿eh? Se ve bonito. Chulo. Mexican American. Sí. Sí, ya sabíamos, señor. Ya lo sabemos, señor. Sabemos, porque nosotras vemos el pasado, presente y futuro. Se de buena que van a existir sanitarios. Disney, somos tus fans. ¿Qué son estos diálogos? Bien, la de Bruno. Ese,
Ay, ah, ya va a salir. Es que voy atrasadito, ¿no? En el video, no sé por qué. Viene Bruno final. Ahorita, neta. Pero el saquito ese verde es el mismo saquito que yo traigo, nada más que en azul. Alcanzan a ver. ¿Ya ven? Ajá, aquí solo tenemos la mejor. Amigos, venga, ahora sí los voy a dejar. Igual, sí. Bruno, viene Bruno. ¿Gana Bruno? ¿Por qué? Viene el Bruno. Viene el Bruno. Te viene el Bruno, se te viene. Ay, pensé que iba a estar en español. ¿Qué güey estoy? No sé. Ah, de Bruno. No sé. Habla de Bruno. No, no, no. Megan. Ya, perdón. Basta. Pide disculpas y retira. Fíjate que también el vestido que llevaba Becky G en la alfombra también estaba lindo, ¿eh? Se veía linda. Sí. Yo sí, pero de señorita, cierra los ojos tantito, ¿no? Porque. Ay, bueno. Si quieren grabar TikToks, ahorita es su oportunidad para grabar. Es el momento. Es el momento. Graben sus TikToks ahora. Ya tenemos más producción que yo creo que las canciones nominadas. De hecho, sí, creo que sí, ¿eh? Sí. Tiene más producción que la peli. Tiene más producción que todos los Oscars en vivo. ¡Hora! Ay, les ha dado mucho por andar enseñando pierna. Se agradece, se agradece. Llegaron, enseñando pierna. Disney, así de, Disney es película para niños. Sí, se agradece, se agradece. Perdón, soy muy ignorante. ¿Ella quién es? ¿Quién? ¿Es Megan Thee Stallion? Sí, la rapera, ¿no? Ajá. Ese rap seguro lo hizo Lin Manuel. ¿Tú crees? ¿Qué te hace pensarlo? Ah. Si dice Legacy, sí es. Ya descansa, Lin Manuel, por favor, ya párale. Digo, si se aventó su rap para presentar a Moana, ¿por qué no se iba a aventar su rap para presentar a Bruno? A ver. El Brunacho. O sea, todo el presupuesto de los Oscars se aventaron. Se fue en esos 2 minutos de canción. O sea, esto ya parece los Grammys latinos. Sí. ¿No? ¿Desde hace rato con Yatra? Y espérate, porque también iba a salir Luis Fonsi, ¿no? Ahí está Luis Fonsi. Ah, pues ahí está. Es que está Becky G, está Luis Fonsi, hace rato Yatra. Digo, nada más porque Billie Eilish entra en la categoría de los Grammys, no es los latinos, pero... No estamos viendo Televisa de pura casualidad. Los Grammys, los Beyoncé. Zendaya, hola Zendaya. Ya, felices, ya felices por su cosa esta. Por ay, la verdad, la canción está muy buena. Está muy pegajosa. La canción está pegajosa. Es muy pegajosa. Y además, como está escrito lo como logró. Musical, o bueno, muy teatral. Ajá, también muy teatral. Yo creo que lo logró muy bien. Ay, de verdad, todo el mundo ama a Andrew Garfield, ¿verdad? Es Spider-Man, es Peter 3. Obviously. Es Peter 3. No es Peter Obviously. 2. Es Peter 3, 2. 3. No, no me Peter acuerdo 2. Si es el 3 o el 2. No, el 2 es el 2. Peter 2. Es Peter 2. No, Peter 2. Sí, no, no. Sí, porque Peter 3 es Tom Holland. Sí. Pero no, él es Peter 1. Es Peter... Ah, no, pero ajá, en la pelea. Ah, claro, sí, bueno, sí, en la pelea es Peter 3, claro, claro. ¿Qué pasa ajá con esa referencia? Sí, de veras, ¿eh? Luego yo era Peter 3. Ya empezamos mal ahí. ¿Ustedes creen que le vayan a dar su tercera película a Andrew Garfield? ¿La merece? No creo. No. La merece. ¿La merece? La merece, sí, no merece? Va a pasar. La merece, happen, pero obviamente. A menos de que tenga algo que ver no, con la no línea. Sí, no, no va a pasar. Con el no universo, creo, yo tampoco creo. Si lo van a conectar en el futuro, tal vez, pero. No, pero ya sería too much. Mira, por ejemplo, ¿a quién puedo señalar ahorita? A Megan y sería a... un Toy Story. A Megan y a Gustavo. Así, mira. De Spidey. Ah, es que yo haciendo, no sé quién estoy. Espera, espera, estoy quédate quieta ahí por 3 horas. Yo estoy haciendo el meme así. Es para el otro lado, a ver. Estoy volteando. Ajá, lado tú bueno. Estás señalando para arriba, estoy y no hay nadie. Para el otro lado, ahí está. Ahí está, mira. Me encanta que su sillón, ¿sí, su sillón aparece y desaparece. Ah, sí, es que es el sillón gamer. Es que no sé si es acá o es para acá. Ahora sí. Creo que es para acá.
Ahora sí estoy apuntando al lado bien. Es una abajo y una rana. ¿Me estás diciendo que el da Moviverse existe? El da Moviverse. Megafonar Universe existe. Megafonoverse existe. Megafonoverse. Bueno, ya en vista de que voy perdiendo todo aquí. Ya dinos, ya dinos cuál es la que no va a ganar. Ajá, ¿a quién le vas? ¿Quién no va a ganar? Mejor película. No, a la que va a mira, ganar. Mira, por ejemplo, no, sabemos que no va a ganar. A ver, de mejor película, por ejemplo, no le tengo fe a Belfast. O sea, está bonita y todo, pero no le tengo fe. Creo que gane. No. Después es pizza, súper descartada. Continúa. Don't Look Up, si sale ahí cualquier magia, pero pues sí, no. No creo. A Nightmare Alley tampoco fue de los mejores trabajos del gordito. Tampoco. Del señor pasando. Hawkeyes. Sí, no, ya sé. Para Guillermo ya se dedicó a andar salvando ahí gente y ya se está olvidando sus películas. Póngase a trabajar, señor, por favor. Deja al señor Guillermo Totoro. Aquí el Vic regañando a la gente que es más famosa que él. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo te atreves? Por eso no te van a contratar. Le escupo a Guillermo. Así, le escupo a Guillermo. Regañando a gente más famosa. Mira, ya, quiero saber, retíralo, por favor. ¿Sabes qué? Te vamos a quitar. No, no, pues que amor sin barreras. Ay, espere. Tengo aquí. Ya, tendría que ser Rey Richard o. ¿Cómo no, se llama? Tampoco. Ay, ¿por qué? No, sí, tendría que no, ser Rey Richard. Oigan, producción, soy yo. Nos falta un integrante. Ah, fue pausa okay. Comercial. Fue a hacer una pausa comercial. ¿Desapareció? Se fue a comerciales. No, pero sí, Ray Richard está ahí. Implosionó como entre la terna, y luego nada se transfiguró. Desapareció. Oye, ¿qué dice la gente, Megan? ¿De qué? De esa poll. ¿Esa poll ya la tenemos? ¿La de mejor película? Ajá. Sí, les dije que ganó. A ver, ¿qué pusieron? Coda, ¿no? Decían ganó Coda. Sí, no. Según ellos. Coda, sí. Ganó Coda, sí, según ellos. Yo digo que ay, va a ganar ay, Coda. Ay. Está. No sé. Está BTS. ¡Ah! ¡Ah! ¡Está BTS! Se acaba de buguear. No, ¿cómo se bugueó? Algo se rompió en ella. Se bugueó otra vez. ¿Ya se murió Ale o qué? Aladín, aparte hablando de Aladín, o sea, agárrenla que ya se va a morir. Me está dando un infarto, no, no es cierto. Puedo controlar esto, soy muy profesional. Sí, claro. Ay, aquí producción me llegó un comentario de que me veo en espejo. ¿Alguien me puede decir? Es que se ven en espejo porque nos falta uno, muchachos. Lore desapareció. Ay, perdón. Desapareció. 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 Esa película es muy buena. ¿Por qué no hacen un live action de esa? Atlantis podría ser un excelente ejemplo de live action. Y Tom Holland, ¡ah, no! Por favor, no, firma no, ahí. Que la dejen firma como ahí. Está. Que la dejen ¿cuál? Como está. No, Atlantis. No, no, no. Mira, si pones a Tom Holland, sí te lo compro. No quiero que me arruinen una de las mejores películas de Disney. No, no, no. No, no si pones a Tom Holland, sí. Pero van a arruinar todas. ¿Qué? No, touch. Todas las van a arruinar. A lo mejor estaba rápido de Ray Richards. Todas de hecho, sí. Toda la película me la pasé burlando de eso. ¿De qué? Del micro short que usamos en la película. La Tammy Faye con su marioneta. Ay, la adoramos. Jessica riéndose, así como de. Un saludo. Y con su micro short, ¿no es cierto? Un saludo. Ahí viene. ¡Ay, no puede ser! Ay, no, no. ¡Oh, ahí está Stevie! ¡Ah! No, bueno. ¡A la Amy! ¿Por qué no invitaron a Tom Holland? Holland. Una mujer blanca loca. Para los que no están viendo la transmisión y quieren saber qué está pasando, pues tenemos a un mal cosplay de King Richard. Claro, ¿cuál malo es el mejor? Es muy es bueno, la peor. Verdad. Ay, el Amy estuvo buenísimo, Amy. Spider-Man. Y el de Tammy,
Vemos. Ok, esto sí lo tengo que preguntar. El de Spider-Man sí está muy bueno, amigos. El de Spider-Man es una joya. ¿Qué show aquí? ¡Hora! Viene Elliot, la categoría del año. ¿Soy el único al que le dolió lo de Elliot? Bueno, lo de la Elliot, ya no sé. Pues cómo. Creo que. Ya me bugué, ahí sí yo me bugué, a ver. Elliot era Page. Muy marcado, ¿no? O sea, sí era como muy marcado desde siempre. O sea, fue como muy evidente, o sea, no era. Eventualmente iba a pasar. Ajá. Ajá, o sea, era ya como cantado. Ok, yo sí puedo decir, o sea, que honestamente como, no la vi venir. Es como de esas veces que nosotros soñábamos con Ricky Martin. Sí, y es un taponcito. De, ¡oh, Ricky! Estaba soñando fue con como Ricky. Ricky. Exactamente, fue como con Ricky. Así. Ya no alcancé a escuchar. Esto es... Mejor guión original. Mejor guión original. Ajá. A ver. Ya también yo creo que Licorice Pizza. ¿A qué apuestan por esa? Más por se la deben dar, yo creo que... O sea, yo me gusta el Don't Look Up, pero pues Licorice Pizza es ahí como que... Yo no tengo una opinión al respecto. Ganó Belfast, ¿eh? Se lo llevó Kenneth Branagh. Sí. Gracias. Nota para los que están viendo en casita, sí, Kenneth Branagh es Gilderoy Lockhart. Me encanta porque cada vez que haces es como de espera, ¿es ese me? Como de yo lo ubico, ¿en dónde salía? ¿En dónde? Yo te conozco. El que se hizo Obliviate solo. Es el maestro que lo quieren todas las mamás de la El que se hizo Obliviate solo. Vayan a ver Belfast, aprovechen para ir a ver Belfast. Belfast es de esas películas que entra en la categoría en donde ya está cantada, pero se la merece, pero como que está mal posicionada. O sea. No, es esas veces como de chale, ¿por qué salió este año? No, sí, exacto, creo yo que sí también. ¿Crees? Sí, ¿Crees que si hubiera salido otro año, bonita. Hubiera sido diferente? Pues a lo mejor hubiera tenido más posibilidad, pero pues ahorita, con Coda, la verdad es que osh. Osh. Coda nos cae mal. Va a ganar Coda y todo el mundo va a estar así. Verás. Ay, Jafar, un gran señor, pero si pierde mucho mejor. Sí. ¿Oíste Disney? ¿Oíste? Okay. Ya usamos referencias. No, por ejemplo, el Kenneth fue verde. Es que Belfast se me hizo la Roma como de la Roma de Estados Unidos, nada más. La Roma. La Roma y de Estados Unidos. No, autobiografía. No, esa es historia de van a cancelar. Belfast es de sí, o sea, Belfast es la Roma de Estados Unidos, pero... Irlanda del Norte. Y el próximo año tenemos la de Spielberg, entonces pues así vamos. Ay, con autobiografía. Que no sé por qué él sí entrega buenos trabajos como director, pero como actor, falta ahí. Es que es más como de teatro, ¿no? Sí. No sé por qué a la gente no le gustó Muerte en el Nilo, si es como que... Me encanta. Como ay, señora, tápese. Es muy él diciendo es el soy pechito, yo. Por favor. Le va a dar un aire. Ay, mis ojos. Mamá, escucho borroso. Si alguien lo ve, por favor. Ni siquiera la puede voltear a ver. Exactamente, era lo que te iba a decir. Y el Sean concentrándose en lo que está diciendo, como de sí, ver no. Ojos, es que está a punto de olvidarse de todo. Mira, no, no pues, si, mira, agregar, no si miras agregar. Abajo, si miras abajo te van a agarrar, compadre. Si miras abajo te van a agarrar. Agradece. A ver, miras prácticamente esta es la categoría que si la gana se va a llevar mejor película. Pero me encanta. Totalmente. O sea, Sean es como, no veas abajo. Sí, o sea, pues es que se le asoma el timote. Para okay. Cualquier otro lado. Guión adaptado. Se le asoma Joda. El timote a la señora. Claro. Señora, tiene dos timotes ahí muy, muy descubiertos, señora. Señora, por favor. Duplicó el timote. Dios santo. Señora, no se ría, se le va a caer el vestido. Ay. Oye, sí, esa mujer se ríe. El espectáculo del siglo. Ay, le vi un ojo al timote. Perdón, señora, perdón. No manches. Sí. Madre. Ya, perdón.
Ya. Se lo van a dar, se lo van a dar. Se lo van a dar, se lo van a dar. Ya va a valer gorro esto. ¡Ah! Ya, ya sabíamos. Está valiendo gorro. Se lo van a dar. Ya sabíamos. Vayan haciéndole así. Sí, vayan haciéndole así. Sí, hace mucho tiempo que no veía un vestido de espejitos después del de J-Lo. Ah, es pinche Apple TV. Buena esa. Ese fue un comentario no personal, Apple, patrocínanos. No, esa salió de Netflix, corazón. Netflix, apúntate con nosotros, Netflix, te defendemos. Nosotros te defendemos, Netflix. A ver, veamos. Aceptamos propuestas, ¿eh? O sea, en todas las que gane Coda van a hacer lo del mensaje. Sí. Deberían. Pues sí, porque la inclusión. Que deberían ser las premiaciones. Película, ¿no? Es el mensaje de la peli. Pues, no, y porque inclusión, y porque el mundo. No, pero sí se debería de poner en todas las premiaciones. Sí. De hecho. Ajá, o sea, eso voy, ya debería de ser como algo. O sea, si quieres. Por ejemplo, los BAFTA sí te los ponen. Ya debería de ser como la monita que salía con Lolita Ayala. Ya debería de ser siempre. Deja de eso, que se lleven a la que interpreta Eminem. Son bonitas. Que se lleven a la que interpreta Eminem. O sea, no viste a la morra. Esa hija está. No sé si me la refrescó, no sé si me la refrescó. ¿Qué tanto me dijo enseñas? Pero creo que en las dos cerraba así de. Para ustedes. Nuestro nivel de referencia está arriba de 9000. Los Óscares deberían de ser. Le dieron las gracias a Eugenio. ¿What? ¿Qué? De nada, de nada. Ay, en serio, va a ser al universo de Twitter le está doliendo esto. Totalmente. Me va a dar mucho gusto que si gana Coda, no van a tener con qué tirarle al pobre de Eugenio en mucho tiempo. Al contrario, ay, les va a dar armas para que sigan con su hate hacia Eugenio. Que suba Eugenio. ¿Por qué odian tanto? O sea, que suba Eugenio a recibir su Oscar. Que suba a recibir su Oscar, por favor. Sí, yo también quiero que suba Eugenio. Que suba. Pues mira, quiero que ya si no le van a dar el Oscar a mi querido Benedict, que sea este, que sea Coda. Ya. Va a ser a Coda. Va a ser a Coda, ay, qué horror, pero va a ser a Coda. A ver, hablando de este tipo de películas que se acuerdan que han sido así, además de Green Book, otra que les costó trabajo, que dijeron, es que ¿por qué esa? Y se merece alguien más. Uy. Ay, no sé. El Crash también, Moonlight. Pues saquen la lista de es los que, ¿sabes qué pasó Oscars? Cuando ganó Moonlight, es que tenía poquito que habían premiado al artista, entonces era como de no podemos hacer aparte eso. También el error, ¿no? Que todo el mundo, o sea, de primero la La Land y luego ya de, no, ¿sabes qué? Siéntate y no, pues te. Siempre no. Aplicaron la Miss Universo. Sí. Siempre sí. No. Que siempre no. Que sí se mancharon. Pues también la de esta, la de Tom Hanks, la de que es como de periodistas, que fue de las últimas que fue muy mala, Spotlight. Ay, ¿no les gustó? A mí sí me gustó. No creo que se lo llevara, ¿qué? Pero a mí sí me gustó. Espera, ¿qué? Pues es un tema que dio mucha controversia. No digo si era muy buena, pero a comparación de lo que estaba compitiendo, o sea, siento que había más competencia. ¿Había mejores? Sí. No me acuerdo de las candidatas de ese año, la verdad, pero creo que a mí sí me gustó Spotlight. Estaba Revenant, estaba... Ah, bueno, pero es que con The Revenant era como... Era un tema con también el mexicano. O sea, creo que ahí era más de dénselo, ya se la llevó el actor, se la va a llevar el director. Es... Mejor dénsela como película a otra persona. Ya denle todo, por favor. ¿Por qué mencionaron los de la Cenicienta que no es Cenicienta porque no cuenta? ¿Por qué la mencionaron? ¿Está nominada o qué? No entendí. Es que los fans pueden votar por una película por medio de Twitter. Y ah, ¿lo de los fans? Era... Sí. Ah, ok. Si usted vio esa película y le gustó, no lo ponga en los comentarios. Ya no somos eso, amigos. Pero... Y por cierto, si gana Coda, va a ser la primera película en toda la historia que no está nominada como mejor director y como mejor edición. O sea, va a ser historia Coda hoy. Sí, gana, ¿no? Se vale. Gana. Se va a ganar. Y aparte, es la primera en streaming.
Ya, ¿te acuerdan hace muchos años cuando el que ganaba director, ganaba película, ganaba? No, sí, o sea, como que ganaba ese y ya ganaba todo. Ya. Y después se rompió. Es que pasó con La La Land, porque ganó su director y de pronto fue como, ja, no ganó Moonlight. Ay, sí, su carita, todavía me acuerdo, sí estuvo muy grosero. Y Ale casi lloro. Ay, es que además se levanta así como de, ah, oh, muchas gracias, y después, no, güey, no es tú. Ah, bueno, gracias otra vez. Fue como no, de, no, pero... Pero lo aceptó como un campeón. Sus puppy eyes, ay, yo me hubiera puesto a llorar. O me hubiera ido a encerrar al baño. No, ahí entra el profesionalismo así de decir, ok, no, no me, te gané, copatén, toma. Muchas felicidades. Toma. Sí, lo manejó como todo un campeón. Ese sí ya lo vi, no. Lo manejó como un campeón. Como todo un champ. We are champions. Toca la pausa. Pausa comercial y volvemos. Toca la Nosotros seguimos. Nosotros estamos aquí para ustedes. Es que a mí no me dan descanso. Y ya ven las buenas músicas. Mi contrato no dice que puedo descansar. Pero aquí desde las 9 de la mañana. ¿Descansar tú? En maquillaje y peinado. Bueno, ya vimos a Amy Schumer ahí vestida de Spider-Man, pero ¿qué es lo que antes les gustaba de la entrega de los Óscares? ¿Qué es lo que antes les llamaba la atención, la verdad? Ay, el glamour y... La alfombra roja. Es que muchos ven por la alfombra. Los artistas, o sea, de verdad. Muchos ven la alfombra roja, termina la alfombra roja y dicen, bueno, ya la vi, bye. Y ya va. Y bye. Yo no, creo que... ¿sabes qué? Que sí, los artistas eran mucho más... No sé. Eran leyendas. Mejor, exacto, creo que eso. Yo creo que también igual también está Tony Hawk, a cantantes y todo. Ya, o sea, sí. Como que, o sea, eso porque cuando fue como de, va a estar Tony Hawk en los Óscares. Fue como de, ah, guay, eso. Bueno... ¿Qué? O también me gustaban mucho los números musicales. Creo que los formaban muy padre. O sea, yo creo que el último bueno fue el de Los Miserables y de ahí ya se murió todo. Ese estuvo bueno. El de Robin Williams con South Park. O sea, yo, el de Robin Williams con South Park. Yo tomo ahí, yo, ¿cómo se llama? Yo cuento ahí también al de Eminem porque sí me gustó. Sí. Me gustó ver a Scorsese así con los ojos de no entiendo esta wea, pero pues denle. Pero bien. Ay, el señor Scorsese. Porque andaba medio dormido, ¿no? Es como... Era el Winnie Pooh, era el meme del Winnie Pooh. Andaba medio dormido. Era el meme de Winnie Pooh. Ay. Pero sí, pero Ale. ¿No? Ah, no. Lore, perdón, Lore. Vale. ¿Y para ti quién fue el mejor vestido hombre? El mejor vestido hombre. El Timoteo, obvio. El Timoteo. No, no, el Timoteo no. No, no. Esa respuesta porque, bueno, él iba solo porque se le ve el Timoteo. No, creo que me gustó mucho el amiguín este del trajecito. Se me va su nombre, perdón. Simuliu. El trajecito verde. Sí, no. Creo que me gustó. ¿Cuál es el trajecito? ¿Leguizamo? Mucho. Ay, el niño que estaba nominado a mejor actor de reparto. Ah, ya, Cody. Es su nombre, Cody, ajá. La verdad es que ese creo que fue, me gustó mucho por lo arriesgado, por el color, por todo. Y porque sí está diversificando, o sea, sé que es un chavito, pero hay que ponerle color a esto. Ya me cansé de ver el negro. Además se veía muy elegante. Sí. So much black. A ver. Además, como que el collarcito este que traía aquí se veía muy, muy bueno. ¿Este qué es? ¿Mejor música original? Uh-huh. Va. Pero era de los viejos, o sea, de los primeros, solo que están... O sea, los primeros Oscars que dieron, pero... Pues, ah, esta ahora sí es la de la Hans Zimmer. Licorice Pizza. Estoy diciendo, Bradley Cooper anda como en su papel de Licorice Pizza, todo... Ajá. Se anda golpeando a media humanidad ahí. Encanto. Rami Malek. Sí. A mí no me sale eso, me salen puros comerciales. Ah. Yo mejor le cambié el 7 que está como más adelantado y. Ajá. Está más adelantado. Y sí pasan como todo. Nomás que bájale el volumen para no escuchar a Facundo. En efecto. No, yo sigo en los tics. Porque producción no pagó TNT.
¿Oíste producción? ¿Oíste? ¿Oíste? Bueno. Sí, oíste, sí, gracias. La Billie Eilish, la Billie Eilish. Ah, las quiero ver que se haya quitado la cortina. No se preocupe, que el siguiente año ya lo hacemos en estudio esto. Pues no, creo que se quedó la misma, ¿no? Sí, quiero. Sí, jalamos, ¿eh? De la misma. ¿De qué panel de jueces estaría? El siguiente año toca en estudio, sí se señores. Bueno, sí, sí se cambió la cortina con alfombra por otra roja cortina. Y todo. Sí. Con toda la cosa. Claro, claro. Estaría padre, amigos. Yo digo que... Es más, conseguimos nuestra propia... Vayamos ahorrando. Así de ese que te toma el video en 3 segundos y tú así. Está padrísima esa, me encanta. Sí, hay que hacerlo. Fíjate que esta no es una de las mejores canciones de Bon, pero... Es que ya había ganado todo, también, hace 2 años ganó tradición, todo. Sí, ya era... es tradición, que la canción de Bon gana, ya es tradición. Sí, más porque pues, había ganado el Grammy, había ganado... Ajá, justo ganó Grammy. Sí. Phineas anda reviviéndola. Sí, de hecho, pues casi no, yo sí, creo que ya ni se la sabe la canción, o sea, con trabajos se la... Es mi imaginación, ¿no? ¿Le bajaron un tono de color a ello? ¿Por qué la veo en blanco y negro? Ya, sí. Amiga, no estamos en Batman. Es pálida. Sí, yo dije, estoy viendo daltónico, ya le perdí no, el color. No, pero yo creo que sí es la luz. Pero ¿saben qué? Que se ve mil veces mejor que en otras entregas. O sea, se ve mil veces mejor. Perdón. Pero sigue siendo la niña cortina, ¿no? Ah, sí. Sí. Oh, sí se cambió el vestido. O sea, sí se cambió. No, pero se cambió no la cortina para ponerse cortina. Otra cortina. Pero se puso otra cortina, o sea. Exactamente. O sea, ahora se puso la de la sala y neta la del baño. Se puso la de Modatelas. No, ¿saben qué? Parece como túnica. Es como una, ajá, como una túnica. De monje, pero como escotadita. Como monje. Como escotadita. Voy a decir algo un poquito fuerte, pero sí parece una como monja putón. Sí parece. Pero es guapa, es guapa. O sea, sí es guapa, pero amiga, ¿por qué la cortina? Pero no le quites el disfraz de Halloween. Yo pensé que iba a decir, Billie Eilish puede ser todo gordita, ¿cómo se llama? No cantar bien, pero putón, no, jamás. Pero es que además creo que el tipo de ropa que utiliza es porque tiene alguna situación sobre su cuerpo. O sea, ah, creo sí, que ella sí lo ha dicho así, ella, ¿no? Lo ha dicho siempre que, ajá, tiene un problema, sí, ¿no?, con aceptar su cuerpo y todo eso, que la mala verdad, siendo honestos, señorita, por favor, no lo hagas porque te ves divis. Lo de Cortina es pura guasa. Sí, no, o sea, si no... No, no es guasa. No es guasa, se va a ganar un Oscar, no es guasa. No es guasa. Yo creo que, o sea, puede tener un issue con su cuerpo y lo que quiera, pero yo creo que pudo haber encontrado algo mejorcito en Modatelas. Sé que Billy nos va a ver al rato después en la retransmisión, ¿no? Claro, o sea, claro. Jurarías tú. Obvio. O sea, sé que nos vas a ver, pero neta, te amamos, Susana. Te amamos. La cara de Billions fue lo mejor, así de maldita. Te lo vas a llevar esta sí noche. ¿Por qué se lo va a llevar? La de por qué tú sí. Es tu hermano, ¿no? El pianista. Uh-huh. Qué celosas, de veras. Ah, que por cierto, Phineas. Ah, dalo, Megan, dalo. Phineas es la voz de Jesse de Four Town y ellos hicieron las canciones, así que. Solo. Okay. Dato curioso. O sea, los vamos a ver aquí en los siguientes Oscars. En los siguientes Oscars cantando Red. Es lo que. Híjole, de una vez le doy el Oscar, porque no puedo sacarme esa canción de la cabeza. Ya ves, por ejemplo, ahí ya nos habían dicho. Ahí va otro encanto. Que nos dijeron que nadie les gustó la de Bruno. Ahí está, ya ven. ¿A nadie le gustó la de Bruno? ¿Está? ¿Quién? ¿Dónde lo están poniendo? Para pelearme. A ver, léeme esos comentarios uno por uno. Dame sus nombres y los voy a ir apuntando. Nos vemos afuera de Metro Chabacano. También por ahí dice... ¿Dónde quedó el proyecto Adam, Red Notice, Space Jam? ¿Cómo por qué no están nominadas? Pues Space Jam, Space Jam, Dios mío. ¿Quién puso ese comentario? Busca en Wikipedia, por favor. Infórmate. No debería haber salido. El proyecto Adam fue como que... Así es, Space Jam fue una... Pues queremos mucho a Ryan Reynolds. Pero, o sea, lo queremos mucho. Sí, ya. Pero... Y el reencuentro de... ¿Cómo se llama? El reencuentro de Jennifer Garner con Mark Ruffalo. Es más, yo prefiero mejor si yo tuviera 32. O sea, si yo tuviera 60, ahí hubiera sido más chido. Con un hijo. Ajá. Con un hijo. Pero sí viste que sacaron como una... Ah, la foto, sí. No. Sí. Hay un videito así como de promocional donde literal están comiendo los... ¿Cómo se llaman? Los que salen... Ah, los risitos. Ajá. Sí. Ah, sí.
Los tuizos. Como se llamen esos. No me acuerdo cómo se llamaban, pero que son goma y dulce a la vez. Ajá. Mandar, carajo. Sin aves. No la sabemos todas. Dios todas. Santo. Ya ven, Dios, su nivel de referencia está por encima de los 9000. Nos estamos una llevando a la casa con la esas referencias. Una disculpita. Para eso se conectaron. Sí, para eso, para divertirse. Y le agradecemos mucho al público que nos está viendo. Como saben, esta es la primera vez que se une Megáfono Art y The Movie para traerles lo mejor de los Óscares. Qué belleza. Primera, no última, aclaremos. El siguiente año vamos a estar ya en estudio, en panel estudio, después es alfombra roja y todo. Sí, si nos quiere ver, denos un like. Vaya a seguir a The Movie, a Megáfono Art. Like y compártanos porque sí necesitamos presupuesto para el estudio. Presupuesto patrocinadores mínimo para papitas, por favor. Nah, por lo menos estoy... para unas botanas. Esas las pongo yo. Ah, entonces para la ya. Cámara, porque sí. Tenemos que grabar. Pero sí, no, compártanlo. Si le está gustando a usted, compártanlo. Si no le está gustando, quédese callado. Por favor, no diga nada. No haga nada. Pero si no, también compártalo y denle like. Para es que el algoritmo igual también lo puede compartir, pero no diga nada. Hazle como en todas las transmisiones: ponen algo antojable ahí al lado. Entonces ponen una imagen de Timothy ahí al lado para que vean la transmisión. Es más, exacto. Destapado. Si usted quiere vernos el próximo año, le prometemos que va a estar Timothy con nosotros. En cartón, sí. Si quiere, pero va a estar ahí. Con su pechito destapado. Alex se roba el cartón. Le voy a poner un cartón de Timothy aquí atrás. Vamos a hacer un cartón como de tamaño K-pop, real. Así. Y a la mitad de la transmisión ya no va a estar ni el cartón ni Alex. Ni el cartón ni Alex. Perdón, es que se bugueó. Se bugueó. Ale vendió el cartón. Ale vendió el cartón este. Tiene como dos horas de Sheldon. Ale, van a pasar 5 años y te vamos a seguir molestando. Con el Timote. Con el Timote. O sea, sí está con guapo. Con el Timote del Timote. Sí está guapo, pero no es mi top. Pero, ¿qué tal hace rato? ¡Ay, el Timote! Sí, no, pero espérate. Ale, sí notamos quiénes son tus top. O sea, sí nos dimos cuenta cuando el grito. Sí, todos. Lo sí, perdón, todos. Es que. Nunca está grabado. Imaginé. Internet, o sea, ahora todo internet sabe, no, porque que estás aquí. Hasta Lisa, hay Timote y acá. Ay. No, pero espérate, porque el grito fue cuando salió BTS, híjole. Ese, fue su grito, totalmente. Sí, ahí sí, mira, literal, más, todo, ahora todo internet sabe que estás aquí. A ver, ¿dónde lo ponemos? A ver, aquí está. Lo siento, pues es que la verdad no me lo esperaba, ni siquiera habían anunciado que iban a salir. Me va a decir, ni siquiera habían anunciado que iba a salir, ahí está, mira. Ahí está, mira, me está abrazando, mira. Él y yo somos compis, mira. Su pechito. Ah, sí, déjale solo su vaporru. Pechito. Aceite para que brille. El Timoteo. Edición, Timoteo. Edición. Déjenle soplo. Mejor edición. Qué horror. Ahí está, ya. No, pero ese ya era del viejo, o sea, de lo viejo, era Doom, que había ganado. Si me ven que me estoy acomodando, no es porque sienta algo atrás, sino porque... ¡Qué horror! Creí que esto era familiar. En mi contrato decía que esto era familiar. Y volvemos. Ahí está, ya. Ya volvemos al background. Dios mío. ¡Qué horror! Ay, vamos a la mejor edición. Barrio con toda la... Doom se llevó todo ya. Sí. Lo único que no se va a poder llevar es mejor película. Mejor película. Y si se lleva mejor película, me daría mucho gusto. No va a suceder. No va a suceder. No va a pasar. No va a suceder. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar, amigos. Y si usted cree que va a pasar, póngalo en los comentarios, claro. ¿Cómo dijiste hace rato? Búsquelo en Wikipedia. Búscalo en Wikipedia. Infórmese usted ahí en casita. Y búsquelo en Wikipedia. Por favor, aviéntenselo. Están presentando Nightmare Alley como película nominada. ¿Qué piensan de ella? Guillermo del Toro y todo. Es de Memi. Sí, tenemos el corazón con Memi, pero no ha sido su mejor película. Sí. Te queremos, Memi. Pero le fallaste ahí. Pero no por esta. ¿Qué crees que sí se siente como que el hueco? Generalmente cuando escuchábamos que venía peli o de Memo o de Cuarón o de Iñárritu, ya era como de Memo, ya aquí a ver qué viene. Ajá. Y ahorita fue como de
Ah, no, pues okay, gracias. Está buena tu película. Ah, como ¿viste que pasó el vestido así de la Billie Eilish? Así fue. ¿Viste la cortina de la Billie Eilish? ¿Viste la cortina que se puso esa mujer? Así fue la reacción justamente. Sí, anda muy desencantado. Pero mira, ahí anda sí. Guillermo del Toro. El feliz riéndose. O sea, sí, pero yo creo que sí se esperaba mucho más. Con olor a gays. Todos van a estar así de bueno, una vez más. Todo está bajo control. Gracias a Guillermo del Toro. Y obviamente ahí el piso de la original. Entonces, como de la original era difícil superarla. Uh-huh. O sea, porque era un clásico. La original, entonces no podía. Fíjate que esta no es como que no se pueda volver un clásico, porque a final de cuentas, sí el. No, pero la original, yo digo la original, la de 1980. No sé, igual y sí. Es que yo entro en esa bendita duda de verdad necesitamos un remake de muchas cosas. De todo. En verdad. Yo siento que a veces sí. Yo siento que a veces sí es necesario un remake. Sin embargo, hay veces que o no es el momento o simplemente no es necesario, pero lo hacen porque o ya no tienen nada mejor que hacer o lo hacen por dinero. Que la mayor parte del tiempo es por la segunda. La mayor parte del tiempo es por lo segundo. Y soporte, casi casi. Y soporte. Bancado. No es cierto, Yencasita. Todo es broma y no es broma. Pero sí, yo creo que una buena película que hubiera sido, si hubiera sido mejor, hubiera conectado más y hubiera traído la gloria de la otra película, West Side Story. Sí, pero porque la gente ya no la conocía. Sí, pero no lo logró. Pero no lo fue. O sea, ahorita. Es que sí, mira, ves a la Story, pareja principal sale. Y es como de, híjole, tengo más química con la pared, hermano. Ajá, o sea, sale, está desapercibida. O sea, mucha gente ni siquiera la ha visto y conoce la primera. Pero imagínate. Es que, ¿sabes qué? Que con el tema de los musicales también hay otro, o sea, como un extra, que a lo mejor no conocen la primera, pero hay gente que sí conoce el musical. Y creo que hay muchas veces que sí. Hasta el musical en Hollywood es Broadway. Es mucho más famoso y además es mucho más la química entre el actor principal. Yo tengo un problema más grande con esa peli. Estatuilla del Oscar aquí atrás. Yo tengo un problema más grande con esa peli. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se llama? ¿Con la lesbiana supervillana? O sea, la chica que se supone que va y que, ajá. Y que yo quiero estar en su banda. Yo nunca entendí el punto de eso. No sé si me estoy perdiendo algo. Pero no entendí muy bien. Ajá, eso no lo entendí. Eso yo no lo entendí. Yo me quedé así como de que, ok, bueno. O sea, sí, inclusión. Más bien en la pandilla. Se me hizo súper innecesario. Sí, digo, ya sé, por eso no tiene tanto protagonismo. Pero al final, pues así. Así va todo la historia. O sea, sí. Pero. A mí lo que sí me gustó mucho es el cambio que hicieron para poder a Rita Moreno en un como que en un personaje. Es que me iba a ofender muchísimo que si no ponían a Rita Moreno, aunque sea pero así. Pero se supone que era un señor, ¿no? El que cuidaba la farmacia. Y antes era el señor. Sí, era un señor. Y ahora que pusieran a Rita Moreno, creo que Pero creo que fue un número musical innecesario. No. No se me hizo tan innecesario. No, cállate, merecías pues musical, cállate. Tienes la primera. Se me hizo mucho más innecesario la falta de química de los protagonistas. Bueno, eso sí. Sí. Eso sí. Es más, hasta Ale tiene más química con Francisco, su estatuilla, que no tiene ahí, creo, pero. Ale, ¿hay algo que no nos estás contando? Porque eso sin contexto suena muy mal. No sé. Ah, es que no lo has presentado. Preséntanos a tu estatuilla, por favor, Ale, para que el público la conozca. Claro, pues sí, que sí. Pero a ver, pausa, ¿qué se estaban peleando o qué? Tarara. ¿Quién se estaba peleando? Pues creo que se están peleando con el Smith, con. ¿Cómo se llama este mes? Con Chris Rock, ahí le estaba diciendo. Con Chris Rock. ¿Y como que por qué fue el rollo o qué? Ah, perdón. No sé, es que no estábamos poniendo atención. Qué fuerte, sí. Yo sí lo vi, ¿por qué se pelearon? Ya sabes que les gustan las batallas. O sea, pero sí se están peleando o es como parte de. No, según yo digo que era parte de. Parte del show. Era parte de, sí, parte del show. Sí, no me espanten, por favor. Ah, hubiera estado padre que sí se pelearan, en serio. Así es. ¡Se están peleando! Hubiera estado padre en unos Óscares diferentes con Michael Keaton. Summer of Soul, ¿no? Está muy bueno.
¿Sí vieron Summer of Soul? El mejor documental. No, no, de veras. I'm sorry. Y regresamos de unos comerciales. De cerdo inculto. Algo así. Inculto. Sí, bueno, si no, vean no la los vi. Mejores documentales del año, yo creo. Ok. Si se lo gana. No, pues ya lo gana. Tarea. Ya lo ganó. Ah, si se lo gana, ya tienen tarea para el fin de semana. Ahí está. Ya lo ganó. Ya tienen tarea para el fin de semana. A ver ese documental. Oye, Fli, como que estuvo en muchas categorías distintas, ¿no? Sí. No. Sí, estuvo en tres. Digo, y a pesar de ser una película que habla también, que toca el Horta Rusia y todo eso, o sea, no... No, no dices tú. No subió. Summer of Soul. Sí, Summer of Soul ganó. Muy bueno, ahí véanlo, está en Star Plus, si no me equivoco. Ahí está. Ya ves, patrocínanos Star Plus. Sí, necesito que paguen mensualidad de Star Plus. Ya no puedo pagar tantas plataformas. Ya no puedo pagar tantas plataformas. O sea, no, espérate. Llegar, ya no podemos. Nosotros, ya. O sea, esa en específico la tenemos dividida entre cuatro y de todas formas no podemos. Literal, esa, ajá, yo estoy con Megan pagando esa y no se puede. Entonces, Star Plus, patrocínalo, porque ocupo una plataforma gratis. Y hasta que regresen, su cuenta ha sido bloqueada por compartir su contraseña. No. Si le suben el precio a Netflix para que ustedes compartan su contraseña, ¿lo van a pagar? No creo. Es que yo no comparto mi contraseña. Ay, es que yo tengo un... Sí, yo sí lo pago. Las series son muy buenas, la verdad. Mira, sí, te voy a decir algo. Mi mamá lo pagaría porque ahorita se está acabando todo el catálogo que hay de dramas asiáticos. O sea... ¡Ah, le te hablas! Está muy de moda mi mamá también. Yo caí por eso. Yo no quería BTS. Pero vi un drama y de ahí se fue todo. Valió. Osaka. Próximo año verán a Ale en modo otaku. Gracias. No, y otaku se clavó. No. Y se clavó. Y eso me clavó gusta lo llamó. Me gustan los dramas, BTS. Pero BTS. Anime, no 10. Pero vas para allá. Un año. Ya ven, hasta el público no tiene idea de qué pasó con Will Smith. Estoy diciendo que sí se pelearon. ¿Sí? Es que se empezaron a gritonear así de ajá, que la cara. De repente, así como. A ver, o sea, Will Smith literal le gritó algo así como de maldito desgraciado. No, es que. Creo que hizo un chiste, pero algo tenía que ver con su esposa y Will Smith le dijo: con mi esposa no te metas. Algo de no, wife. Ajá, sí, yo vi el wife. A ver, ¿qué acaba de pasar con Will Smith y Chris Rock? Yo creo que también la cara de Will Smith fue así de: ¿qué está pasando? Sí, estaba como. Serio enojado, por eso yo pensé que yo dije, pues si ¿sí es en serio o no? O sea, es que según Will Smith golpeó en algún momento a Chris Rock. ¿Qué? Pero es hace ya mucho tiempo, o sea. Ah. Pero digo, no sé, si los resentimientos... no sé si le recordó el golpe de hace mil años. Oye, sí están poniendo que no estaba dentro del. No era del script. Es no, que de wasn't the script. Híjole. A ver, Ale, cuéntanos. A ver. ¿Qué dice pues ahí? En Twitter. Pues cuéntanos. De hecho, lo acaba de subir Trevor Noah. Que dice, what the fuck, that wasn't a script. Y ya aquí están poniendo que, ver, por mucho que quiera Chris Rock, ese no era un chiste. Ok. Ah, se burlaron de la alopecia de Jada, de la esposa de Will. Uy, no, y eso es un tema que no, eso es serio. Porque yo creo que con Will Smith se pueden meter hasta con sus hijos, pero con Jada... Pero sí le soltó un puñetazo. Casi no, pues nada más faltó que se parara ahí fuera de haber, hijo de tú. No, sí se lo soltó. No, sí ahorita se lo soltó. No. Por también, eso no, nuevo le también. Van a quitar el Oscar. Sí, se golpeó. O sea, en los ensayos. ¿Sería para Benny? Oiga, usted sí. No meta al Benny. Sí, ahí está el golpe. Y Will, todo bien, maldito. Maldito. Si por ti pierdo el Oscar, ya sé dónde vives. Y ya estamos en las últimas, ¿no? En la recta final ya. Ya casi. Sí, ya. Ahí vamos. Está bien, yo creo que mejor canción y ya entramos a las últimas tres. Ya. Nos tienen con el padrino. Aquí. Ah, bueno, sí. Ven, y ahí ya se está riendo, ven. El homenaje del padrino. Ah,
Es que apenas me metí a Twitter y sí, sí lo golpeó. No. O sea, ¿ahorita? No, ahorita no. Es son los cinco para el ensayo. Lo peor es que hay un tweet que dice Will Smith acaba de golpear a Chris Rock y pusieron a este monito que golpea, ¿cómo se llama? Al Eduardo, ¿qué? ¿Sí es Eduardo o no? ¿A Eduardo Yáñez? Este. Literal, con mi esposa. Ay, no te metas, cachetadón. Wow. Y todos buscando qué onda con Will Smith. Por favor, hay que ver el chisme completo. Justo por andar en el chisme es nos que perdimos. Le dio vuelta a la cabeza. ¡Madres! ¡Qué madrazo le metió! ¿Producción lo tenemos? Vic, ¿lo o podemos sea, subir? ¿Cuál? ¿El guamazo? Ajá. A ver, busquen el guamazo. Yo estoy viendo. Yo estoy viendo justo el video de cómo video. Will Smith le mete un buen bofetadón. Sí, y aparte se regresa caminando. A ver si lo pasa sí. por WhatsApp si quieren. Podemos subirlo. Busquen en las redes sociales de Movie People para que reaccionen con la carita de sorprendido. Si quieres, te lo mando el video. Pero es que además es como de, o sea, la cara de todo mundo empezaron a subir como un collage. Madre mía. La cara de las reacciones de todos al ver. Oigan, vamos a poner un alfiler porque en pantalla está Francis Ford Coppola, está Robert De Niro y Al Pacino. Cristo Redentor. Todo se detiene. 29 nominaciones y 9 Oscars ganados. Wow. Todo. 50 años del Padrino. Leyendas. Ay, sí, eso está muy padre. Ya viste el collage, ya vi el collage. ¿Ya viste el collage? Sí, está cañón. Vienes a mi casa. La cara de Meryl Streep es la mejor. Ya, perdón, podemos seguir. Aplausos para el Padrino. Pero bueno, si quieren me pueden aclarar esto después, pero voy a hacer la pregunta desde ahorita. Sigo sin entender. Ya te lo mandé, Ale. Si la bofetada fue de que durante la premiación o fue en ensayos o fue en cuándo. Porque es que no lo pasaron, por la ropa vivo, y todo parece que es... Ajá. Pero pues por la ropa parece que sí fue en el momento. Ajá. Pero es que Chris Rock traía otro saco, ¿no? Ahorita que presentó. Sí, no. Uno sí, morado no. Y este y en el video sale negro. No, así no, es no, así es el... No, así es. No, así es el... No, así es el... ¿Qué? Nos van a banear por culpa de Dios. Nos van a tirar el evento. No, así es el... No, sí, es el saco... El saquito de la bofetada es el moradito, ¿no? Sí. Bueno, yo lo veo... Sí, es el mismo. O sea, se ve negro, pero es como... Es como, ajá, es como que terciopelo. Él decía, traigo el mismo, pero es terciopelo azul. Ajá, el del monito este. Como el mío. Ajá. Es como el mío. Como entonces sí tuvo que haber sido antes de los comerciales, yo creo. Pues pero igual, sí, no sí, sé. Tal cual es, o sea. Sí, es que fue en ese momento. La atrás con cara de, ¿qué está pasando? Todos nos quedamos con cara de, ¿qué está pasando? ¡Qué pelea, buenos pelea, Oscars pelea, este pelea. Año! ¡Qué buenas! Necesitamos así. Ahí sí no van a decir ya Estados Unidos ya no vaya al Mundial, ¿verdad? Ahí sí ya no, ¿verdad? Ah. Es que aquí no hubo lesiones de hospital. Ah. Perdóname. Ah. Perdóname. Vicky, te van a empezar aquí. A cerrar la cámara aquí. Y el micrófono. Aquí sí. Te vamos a quiquear, ¿eh? Producción. Quíquenlo, por favor. Ya, ahora. Damas y caballeros, si usted gusta que Vic sea puesto en la banca, por favor. Le podemos, si desean que le regalemos un boleto a la tierra del baneo al señor Vic, pueden dejar en los comentarios. A la tierra del baneo. Sí. Oye, tú adoptaste el baneo, yo vivo en él. Eso. No, no, sí le metió un buen. Viniste a mi live, me llamaste padrino. Ya hasta dejé de ver los Óscares, pero está viendo lo que pasó con Will Smith. Nos perdimos ya todo el momento, Padrino. Por andar Twitter está que revienta. Sí. Twitter está que revienta. Sí. Al final, ¿quién ganó? No me importa.
¿Quién le metió una bofetada, Will? No, espérate, claro tenemos, sí. La gente está bien enojada en los qué? Comentarios de live, aguanta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice, Will Smith, I'm not your fan anymore. Y luego puso a alguien, lo golpeó enfrente antes de presentar al ganador. Y luego, considero que dio un mal mensaje al golpear, no debió actuar así. Cancelado. Cancelado. Ay, ya no, les pregunto no. qué para harían. Mí no está cancelado. Sí, exacto. Yo pregunto, creo que les pregunto ustedes? Qué harían. Dices, tal no. vez eso no estuvo correcto. Respeta a mi esposa. Y nos vemos a la salida. Y a ahí ver, se bueno, lo parte. Pero ya voy. Se lleva su Oscar y queda todo así. Pero, de, pero yo es gané. Que, es que no. Voy a ver el chiste. A ver, necesito escuchar el chiste para entenderlo y decirle aquí el dice nivel de comedia que tiene. Es un nuevo look, más que nada de Yada. Dijo que era G.I. Jane. ¿Cortó el cabello? Sí. Aquí... Necesito ver el nivel de ese chiste. No, esperen, se lo están repitiendo en... Se los mando en una captura lo que decía en Twitter del chiste. Esto lo está repitiendo. ¡Holy shit! A ver. ¿En dónde está pasando eso? Es que lo están a repitiendo mí me salen puros en comerciales feos. No, en TV Azteca sí están repitiendo. Lo están repitiendo todo. Y sí les reventó la cara, ¿eh? Sí, le reventó la cara. Se metió así cachetadón como el de Canelo contra el otro. Hasta se escuchó así el tronador. Sonó bien seco. Oh, están pasando el Memorial, ¿no? Sí. Sí. Qué no mal sé, está pero TNT. ¿En TV Azteca? Sí, TNT está muy malo, sí. Ajá. Por eso mejor TV Azteca. Así de, pues la cachetada casi casi bueno, nos deja Chris Rock en el In Memoriam, ¿no? Sí, literal. No. Ahorita va a salir ahí Chris Rock en el In Memoriam. A ver, necesito ver ese chiste, a ver qué tan malo o qué tan bueno estuvo. Que conociéndome va a ser un muy buen chiste de Chris Rock. Es que sí, hasta Willy dice, es que... hasta Willy dice, mantén el nombre de mi esposa fuera de tu boca. A ver. Sí, sí se puso intenso, muchachos. No puedo creerlo. Necesito verlo otra vez, espera. En Variety también ya los vieron completo. Sí. ¿Con todo y el cachetador? Sí. Sí, desde el principio ahí en Twitter, ahí lo retuiteé en Variety. A ver. Mi esposa fuera de tu boca. A ver. Sí, toma. Intenso, muchachos. Vas a escuchar así, aparte cómo se regresa todo Will Smith enojado. Ay, no puedo descargar ese video. Vic, súbelo. Mocos. Sí. ¡Oh! Ya lo encontré. Dices que sí le revienta la cara. Ya está en Facebook también, en muchos lados. Sí, sí, ya, todos lados. Los subió Memo Aponte. Va a estar en todos lados. Los Sopitas. Nicole Kidman me representa cuando vi a Will Smith enojarse. Les voy a compartir la foto de Nicole Kidman. Es que todos pusieron una cara de ¿what? Espérate. Acaba de subir el portero de la, bueno, el exportero de la América le pone, ¿a quién le importa Portugal? Ponle a los Oscars, está peleando Will Smith con Chris Rock. Ni no manche. Yo les mandé la foto de Nicole Kidman. Sí soy. Okay, somos si todos mal, la cara, si la cara. No, si mal no le entendí, creo que le dijo un chiste de que su esposa le puso los de Rodolfo y que ya quería ver cómo lo saludaba cuando estaba en ¿cómo se llama? No. Hasta no. ahí en lo que no. Ajá, no. Look no, es que le dijo, que se veía como G.I. Jane 2. Ajá. Así le dijo. Okay, entonces se para todo no encanijado de Will Smith y le dice, mantén el nombre de mi mantén esposa nombre fuera de tu boca. De tu sí. boca. Sí. A ver. Por andar en el chisme nos perdimos de la realidad, de verdad. No, yo sí lo vi. Está en memoria. Yo sí. O sea, estamos en el in memoria para los que sí siguen con el track. Una disculpa, pero están cantando una que canción muy linda, pero es que... Sí, pero digo, más que nada fue por el no, pero pues ya lo opacó. Porque ya tiene el meme de Jane. Además, Jade como... había dicho que le, o sea, se sentía mal y había hablado sobre su condición de alopecia. Sí. Entonces, el hecho de que le traigan eso de vuelta. Sí, hijo. sí estaba manchado. Aplausos para Chris Rock. Qué no. buen cachetadón. No, por aguantar el cachetadón. Sí, dude. Es que también que iba a hacer. No, es que sí. le hubieran dado uno más fuerte, ¿no? Aguantaste como los hombres, compadre. Pues antes le dio uno nada más. Sí, oye. Sí. O sea. Yo hasta así eso que no... pienso que se vio decente solo darle uno.
Así, sí, pero, mira, pero chiquitos, o sea, literal quien. Fue cachetadón porque yo dije, o sea, yo sí pensé que le iba a dar así de que puñetazo. A tumbarlo ahí. Sí, o sea, de que lo iba a noquear. Dios mío. Amor, la cara de Meryl Streep. Todos tenemos una cara de Dios mío. Ve la de Meryl Streep. El collage de todos es una joya. Ese collage es impresionante. A ver, mira, Carmen Salinas ahí en el memoria. Ay, yo dije. Pues sí. Yo dije, me cachita, ¿dónde? Sí, la pusieron ahí a la Carmencita. A la Carmelita Salinas. Ay, Betty White. ¿Usted qué cree ahí en casita? ¿Estuvo bien que le dieran un cachetadón o que estuvo mal? Póngalo en los comentarios, claro que sí. Sí, sí, queremos leer sus comentarios. Bueno, es que también Chris Rock, o sea, sabemos que eso se dedica, o sea, a causar polémica. Alguien en los comentarios puso, sí le reinició el Windows. ¿Y sí? Sí lo hizo. ¿Y el efecto se lo reinició? A ver, espérense. Sí. Al final, ¿quién ganó? No me importa. No sé. Bofetada, no, espérate, claro tenemos. Sí. La gente está bien enojada en el. Qué fuerte, amigos. Fueron los mexicanos los que pusieron en el memorial. Luego puso alguien. ¿Fue falso, está, Carmen, no? Salinas, sí, cierto. Hay alguien que dice que fue falso. Fueron dos mexicanos. Yo pensé que era broma lo de Carmen Salinas. No, sí salió. Sí. Sí, es nuestra Carmelita. Ay, claro, sí, ¿por qué no iba a salir la doña Carmelita? A ver. Ay, la Betty White. La Betty White. Ah, Betty White. Qué triste, ¿no? Creo que fue días antes de su cumpleaños. Sí, literal. Sí, ¿no? Uh-huh. ¿Iba a cumplir qué? ¿91, 92? ¿Algo no, así? No, ciento y... Ah, no, ciento. Y ya iba a cumplir 100 o ciento y algo, ¿no? No, sí, como 103, creo. Sí, eran como 5 siglos ya. Jaime Carmelita Salinas. Sí, iba a cumplir 100 años. Qué tal cual, triste. Nació en 1922. Sí, fueron unos días. ¿Le decían corcholata a Carmen Salinas? ¿Qué? Por su película. Ah, claro, película. Es la corcholata, sí. La corcholata. Es que como le paseaste casi. No, esperen. Hay un meme en Twitter que dice la campaña de amor y poder de los Oscars después del golpe de Will Smith. Ah, bueno, pues chingó a mi madre. La niñita. Pues sí. No, está más cool el de, ¿cómo se llama? Hay uno de aquí, de Betty la Fea, que dice, ¿y ahora cómo hago para dormir con este chisme? Sí. Yo también lo vi. Está muy bueno. A ver. Hay gente que dice que fue ensayado. No creo, pero sí. Qué buena subida de rating tuvieron, ¿eh, señores? Sí. Pues tal vez, o sea, creo... si lo pensamos así, tal vez, ¿no? O sea, no, si necesitábamos rating, no sé, yo no sé. ¿Crees que Will Smith y su esposa se habrían prestado para un chiste así? No, pues no. Aparte, Will Smith sí defiende mucho a su familia. Will Smith. Ajá. Él sí es como de... Yo creo que si hubieran hecho un chiste de él, se hubiera podido ser ensayado. Ahí está, mira, así nos quedamos todos. Así. Así mero. Pues no creo que sea falso. La cara de Chris Rock sí se ve. Sí, sí se ve que le movieron el Windows. Pero literal así con cara de la pielecita se le... ¡Me pegó! Sí. ¿Cómo se atreve? Como de, este güey se atrevió a pegarme en televisión internacional. Así de how dare you. ¿Qué haces besando a la lisiada? Pero, ¿ya vieron bien el video? Cuando se regresa Will Smith a su lugar. O sea, no trae cara de enojado. No, pero sí le dice que es cuando le dice que hablas ahí con mi esposa y no sé qué. Sí trae cara, o sea, sí trae cara seria. Cuando regresa, o sea, después de que le dé el puñetazo, por eso. No sé si es como esa cara de chillarrisa, de maldito desgraciado, o de si era otra cosa, no sé. Ajá, es como... Me deja duda la cara, la verdad. No, yo digo que es una cara como de, o sea, como que lo vuelves a hacer y ahora sí te perdono. Sí, como de enojo, pero... Es una advertencia. Te perdono ahorita. Es como de, sí, es una advertencia, güey. Ya me gustó esta de Chris Rock después de la bofetada. Caíste. Oíste. Caíste.
Me encanta porque ya hasta tenemos gente experta en golpes, como de súper ensayado, ni lo toca. Tranquilo. Pues no sé, pero nunca habíamos tenido tantas reacciones en Instagram. Muchas gracias. El golpazo. Por ahí. El rating de la página. Meryl Streep gritando otra. Así, en su podcast. Ay, no puede ser. Nicole Kidman va a pasar a la historia. La gente dice que fue actuado, que fue actuado. No creo, amigos. Ay, yo no casita, sé. ¿Ustedes creen que fue actuado? Ay, los FIFAs, los FIFAs, cara. Imagen, nunca permitas que se burlen de tu esposa. Es que estuvo bueno. Y la reacción de Nicole Kidman fue la mejor. Estos memes van a ir para la historia. No puedo creerlo. Digo, no creo. Ya no importa lo que pase el resto de la ceremonia, todos es de lo que van a estar hablando durante la semana. Pues sí, es que justo si sube Will Smith ahorita, o sea, ajá. Bueno, si lo puedo aclarar. Ajá. Pero ¿cuál es la película que le dice que quiere ver? La segunda. ¿Cómo se llama? La de G. Jane. Donde sale esta Demi Moore. A ver. Es que Demi Moore se rapa porque es como va a la guerra. Bueno, no va a la guerra. Se supone que la están entrenando para que pertenezca a los Seals. A ver. No creo que fue actuado, amigo. Pues quién sabe, pero no creo. A menos de que lo aclare y diga, jajaja, amigos, fue una broma, cayeron. Va a estar muy controversial que le den el. Híjole, ¿no? Que le den el Oscar. Pues no, no creo que modifiquen las votaciones, porque no, ya o sea, obvio, mucho, pero no, digo, ahorita... Pero al contrario, va a recibir más apoyo, va a decir, güey, qué buen derechazo. Me encanta, pero no debería. Ah, ok, sí, ya la vi, ya yendo, ok, sí, estuvo muy bueno el chiste. Sí, con la Demi Moore. Este men va a venir a darte trancazos el Will Smith. No, o sea, el chiste en ese nivel de comedia está muy bueno, pero no lo... Es como ahorita que andaban como que queriendo cancelar por ahí a Franco Escamilla cuando se burló de la muerte del jugador de los Foo Fighters. Yo me quedé así como de que, güey, a lo mejor fue un chiste demasiado rápido. Hay buenos memes. Fue un chiste muy rápido. Lo voy a dejar ahí. Pero... Bueno. Que ya todos se lo toman tan en serio todo. Pero los memes son peores, güey. O sea, la lluvia de memes de ahorita, o sea, está peor que el chiste que le pudo haber dicho a tu esposa. Y lo están volviendo a repetir en Azteca, ¿eh? De hecho. A ver, creo que aquí. O sea, me gustó, estuvo bueno. Me gustó el maquetazo, estuvo bueno. Sí, pero quiero saber un más trasfondo, a ver qué pasó. Ajá. Contexto. A ver si ya se disculpó. Güey, contexto, se comió la cachetada sin pretexto. Aquí el rap de la bofetada. Ah, guardar como. No puedo con la cara de Lupita. Ay, es que lo tuvo a un lado. No puedo. Sí, la vi. Literal, Lupita estaba atrás de él y su cara de what. A ver. ¿Es verdad? Es que la cara, o sea, es que todos están what the fuck, le dio una cachetada. A ver, a falta. Televisión Internacional. A falta de imagen, a ver, creo que sí lo puedo poner. Oigan, aquí. Acaban de subir un video de la publicista de Will Smith que se esperó hasta el comercial para ir a decirle a Will así de what the fuck, ¿qué acabas de hacer, inútil? A ver, ahí está la repetición, a ver, ahí está pues la repetición. Pues mira, hay gente, Jonathan Lira, que dice ahí que está, sí mira, fue para a ver, subir el rating. Me quito de pantalla y ustedes dicen si sí es o no es, a ver. Nos vemos. Es que esa cara, les digo que la cara. Yo ahorita nos cierran el stream ya por andar subiendo cosas de... Violencia doméstica. De los Oscars. Y de Tom, y de pronto, mocos. No, porque hasta su posición de Chris así como que casi como que se quería caer, pero alcanzó a... Pues mira, aquí dicen que sí fue para subir el rating. O sea, que todos son actores en los Oscars. Ay, pero agarras, o sea, a otro. Sí, estaban pero... entregar mejor canción, creo. Sí, mejor canción. Ay, que seguimos en los Oscars, silence, ¿verdad? Silence. Ah, yo quería chiste. Ay, ¿no sienten que literal la hija de Lenny Kravitz es su réplica tal cual?
Sí. Igual. Ay, es igual. Quiero decir otra cosa. Es que me como de la hija de Zurro. Así como de, así como de no me espantes, siento, por favor. Siento, pero es que es igualita. Me, me va a dar mucha risa si ganan las oruguitas. Pues mira, no lo descartes. Ya no confío. Dice, aquí pueden ver cómo hace la cara de la esposa de Will Smith desde molestia antes de que se levante de golpearlo. Sí, es que ella sí se enojó. Sí, yo digo sí que se ve la cara de enojada. Para subir rating, o sea, todos necesitan. A ver, van a entregar, Venga. Billy Elish, ¿no? Stop, stop, van a entregar. Bien, pues ganando, obviamente, ya. Obviamente iba a ganar. Ya ganó. Ay, la Billy, ay, la Billy. Te sabía. Ay, la niña cortina. Te sabía. La cortina ganó. Y por eso se rió esta, ay, ¿cómo se llama? Zoe, ¿verdad? La Kravitz chiquita. Zoe Kravitz. La Kravitz. Por eso se rió, porque son, pues obviamente con su papá y todo, son súper amigos de la Billy. Sí. La Billy Cortina. De la Billy. La Billy Cortina. Pero bueno, por lo menos no recibió el Oscar en la Cortina. ¿Te ya imaginas? No sé si hubiera preferido la Cortina. No, ¿te imaginas que repita Oscar el próximo año? Uy. ¿Quién, Billy? Ajá, ¿qué? Porque hicieron la, la ellos hicieron las canciones de Turning Red. Sí, de The Red. ¿Pero crees que gane Red? Bueno, es que hay que esperar, pero... No, no, pero la canción. O sea, por eso, la main canción. No sé. ¿Saben qué agradezco también de Billie Eilish? Que se haya quitado los pelos verdes. Sí, yo también. A lo mejor ya no vamos así, en la moda con esta generación. Pero es que se ve muy bien así, o sea... Sí, se ve bonita. Yo, el rubio que se había puesto hace como un mes, igual también le quedaba bien. Sí. Está bien, Cortinas, te vamos a perdonar. Es muy linda, muy, muy linda. Verde. Qué emoción, dice. Bueno, voy a regresar a la trompetada de Twitter. Yo estoy esperando a que pongan esta, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Gracias, Will Smith. Nadie hablará de que Carmelita Salinas apareció en In Memoriam. Por fin un mexicano sale y... Sí, ahí está, mira. Todo. La así, la misma. Así se sintió Chris Rock, así, chubopetada. ¡Cállese! Pues que ahora sí se metió en el papel de Ali, Will Smith. Literal. Acá está el meme, mira. Aquí está el meme. Ay, Kevin Costner. Señor Monsiváis, señor Aguilar Monsiváis, o sea, sabemos de qué van los Óscares, le juro que sí sabemos lo que estamos haciendo. Es que nos pone un comentario, dice, sí sabían que los Óscares es para actores, ¿verdad? Ah. No, yo pensé que era para pizzas, güey, perdón. ¿Qué no son los premios de elegir aquí? Eran los Grammys, ¿no? Grammy eran latino. Los Grammys hace rato. Los premios Juventud. ¿Qué estamos viendo? Los Kid Choice Awards. Ay, no, no puedo. No puedo con la cara de Jada. No puedo con su cara, de verdad, tampoco. Mándalo. Hubiera sacado en el video donde están. Lo pusieron aquí en los comentarios. Aquí lo puso Lore Terlaki. Puso un link. Ajá. Donde literal se ve la cara de Jada antes de que, pues obviamente, se levante Will Smith a golpear, ¿verdad? No, pero estaba riendo. Cuando ya está la publicista, ya está ahí hablando con Will y con Yada. Así de, ¿qué te pasó? Sí, ¿qué le dijiste? Chiste, sí, chiste. Le está regañando, ¿eh? Sí está regañando a Will Smith. Uh-huh. Sí, pues sí, compadre. Bueno, no, pero Will Smith, Will Smith va a salir bien librado porque a final de cuentas está defendiendo lo que él considera que es correcto. Sea un mal chiste o sea un buen chiste, está defendiendo lo que él... Lo claro. Que está defendiendo a su mujer. Yo por eso, digo que sí estuvo bien. Ajá, le ha hecho cualquier cosa. Él defiende a su mujer, sí, y a su familia. Está bien. Y eso sí, está bien. Yo también Will es así. Eso. Y soporte. Claro, que se metían con su hijo. Y soporte. Bancado. A todos los que tenemos aquí en el Facebook, que obviamente estén casados o que tengan pareja. Los por demás, favor. La verdad es que no aplica porque sí, van a pedir lo contrario. Viendo, ahí. Pero los que estén casados o los que tengan pareja, ¿ustedes qué harían? O sea, si de verdad les está... Y además no es un chiste como...
Es que es un decirlo. Buen chiste, es que es un buen chiste, pero... Sí, pero es que no es un chiste entre tres personas. No, exactamente, es que eso es lo que te digo, o sea, no es un buen chiste por el caso que ella tiene, o sea, si nada más fuera por un nuevo corte de cabello que ella trae. No, y no es un chiste para hacer en televisión abierta. Exacto, mira. Por el problema que está pasando allá, no está tan fácil. Ajá, lo viene ocurriendo desde Matrix. O sea, en Matrix, si lo hubiera hecho en una fiesta o algo así, por eso. Chance. Ajá. O sea, te digo, por el problema está, o sea, por el problema que ella trae, está muy mal el chiste, está pésimo. Pero si nada más fuera a lo mejor un look de cabello que ella trae. Pero con el contexto, o sea, digo, exactamente, no creo que con el contexto. Con eso pasa. No, por ejemplo, ahí sí ya puedo decirlo. Yo no sabía el contexto. Ahí sí puedo decir que yo no me sabía. Pero pues, digo, antes de hacer un chiste, alguna persona tienes que tener un contexto de esa persona, no le vas así a tirar cosas. Claro, no, y en un tema tan delicado como la apariencia y más en una mujer. Y es que créeme pero que a lo mejor no solamente es la apariencia, bueno, es como de, a ver, es que es una cuestión de salud, o sea. Un momento, eso, pero pon tú que se no está entregando mejor director. Mejor director. Se la va a llevar Belfast. Jane. No, Jane. No, yo creo que se lo van a dar a Jane. Se lo van a dar a Jane. Sí, pues, ay, yo no tengo mis notitas. Apúrese. Sí, pues sí, ya era cantado. Ahí está. Digo, desde piano se la debían. Obviamente. Y por ende, no va a ganar The Power of the Dog la película, sino Chale. Por... Jane Champion ya ganó. Sí, Jane Champion. Es... F por Power of the Dog. Ella tenía que. Por cierto, es la segunda mujer nominada a dos Oscars. Bueno, no, hombre. No digas eso, Mary Jane, no digas eso. Sí, la última vez se la ganó piano. Ajá. Steven Spielberg se la ganó. Pues por ahí dice Jonathan, Will ya se puede ir despidiendo de su relación laboral con Disney. No, eso no es lo que creo. Digo, no. Híjole. Wey, defendió, no, yo tampoco creo que no. No creo. Defendió, al contrario, defendió, yo creo que defendió lo que... Defendió sí. lo que él creía y lo que él respetaba. Claro. Si le están más bien Chris Rock lo van a aplaudir. Ajá, sí. Chris Rock sí lo van a super mega cancelar. Sí. Chris Rock va a estar más cancelado que... Que Will. Sí, a él sí. Ay, a o ver, sea... seamos sinceros, tampoco es que Chris Rock tenga como que uff. Sí, no, que la carrera no. No, pero es que su carrera como comediante sí es así. La carrera sí, prácticamente ya. Pero no significa que esté bien. Es que digo, si mañana amanece debajo de un puente muerto, o sea, no, nadie se va a quejar. Nadie se va a quejar. Nadie se quejaría. No, y a Will Smith le van a aplaudir su defendía a mi familia. Va a estar igual, 50-50. Sí, él tiene la excusa de defender a mi esposa y está bien. Y está bien, siendo honestos, está bien. Sí. Todos habríamos hecho lo mismo en esa situación. Todos. Espérense. Dice, Will Smith se lleva el Oscar al momento más incómodo en la televisión. Más incómodo. Pues, yo sí lo vi y dije, no mames, oquito loco. ¿Qué? Sí, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? A mí me emociona. Pues ya levantó la entrega. Sí. Sí. Sí, porque la verdad va mal, va malito. Bueno, iba malito. Bueno, iba mal porque no van ganando los que queremos. De hecho. Dice que... No, pero como que sí les faltó, ¿no? Pero como que sí les faltó, la verdad. O sea, dice, mira... Guillermo, los premios TV y novelas. Sí. Bueno, es como cuando entregaban la mejor cachetada. No, por favor, ¿quién fue el que cacheteó en la alfombra? Como los MTV Movie Awards. ¿Quién fue el que cacheteó en la alfombra? El de este de la telenovela, se me fue el nombre. Por eso, Eduardo Yáñez. Ah, sí. Eduardo Yáñez. Ándale, ese mero. Es el Eduardo Yáñez de Internacional. Ok, dice Kevin Hernández, ¿cuál fue el chiste? El chiste fue de que Chris Rock estaba, no sé, contando un chiste con Bardem y Penélope, y de repente volteó a ver a Will Smith y a su esposa y le dijo, ajá, no puedo esperar a que tú saques la otra. Es que no sé cómo le pusieron a la peli en español. Ajá. Bueno, pero es G.I. Jane. No, pero más dijo el personaje de G.I. Jane. No puedo esperar a que hagas G.I. Jane 2. El personaje de G.I. Jane. Bueno, rapada. Es una película donde Demi Moore sale rapada. Y la esposa de Will Smith en este momento está con ese look, pero no por decisión personal, sino por un problema de salud. Sí. Ajá, sino por un problema de salud. Todo eran risas y diversión hasta que el contexto les cayó en la cara y la cachetada estuvo... ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Hasta sonó! Escucha hueco y todo. Aparte, estaban como callados. Se escucha más. Hasta se escucha el.
Y sí, estuvo bueno el madrazo. Hasta acá se escuchan los sueños y ilusiones de Chris Rock rompiéndose. Will me grita así, me hago pipí. Me hago bolita. Se escucha horrible. Sí. Y aparte su pierna de Chris Rock, o sea, se ve que como que casi se iba a caer, pero alcanzó sí. No. A ver. De hecho, yo la verdad no estaba como poniendo mucha atención al contexto cuando estaba pasando justo ese momento. Ajá. Y me recordó mucho a cuando esta película donde sale Will Smith, que justo la mamá se lleva al niño y él va por él y le dice que es su hijo y le grita. Ah, así como es la de Busca de la Felicidad. En Busca de la Felicidad. Que le grita literal de es que es mi hijo, así me acordé un buen hijo, bueno, a lo mejor sí es actuación. Ajá, sí. Pero yo no había escuchado todo lo demás porque justo estábamos en el chisme. Pero sí. Me recordó muchísimo a esa escena y dije, ay, bueno, pues a lo mejor ya ahorita viendo es que todo lo de demás, pronto pues... fue como de, ah, pues sí, seguramente es como actuado y de pronto fue como, no es actuado. No, yo sí les dije, no, esto lo acabo de ver en vivo. Yo creo que no. No es actuado. Pero bueno, señores, ya. Necesito ya... que Will Smith gane su Oscar para ver qué dice. Ya se sabe. Porque aparte por lo que están diciendo, dice Denzel y Bradley Cooper lo están tratando ahorita de calmar. Pero está así medio caliente. Ya se tragaron el contexto. Yo creo que ahorita Chris Rock ya lo sacaron de plano de la premiación, o sea, ya. Sí, no, sí, ese güey ya salió. Creo que del after party, ¿no? Sí, no, ese compa ya salió del edificio, ya. Ese compa ya está muerto. Ya no lo vamos a... Ya le avisaron. Avisado sí está. Ahorita que nos vayamos a la fiesta, ya no lo vamos a ver ahí. ¡Qué horror! Después le regalaré una llamada a Chris, le voy a preguntar, ¿qué hiciste, güey? No, ese chiste no iba aquí. Es que de verdad, qué horror. Sí, no, sí se pasó. El video del Bradley ahí, por eso como que se va de lado y anda medio happy y todavía anda ahí agarrando a Will Smith. Bradley ahorita es como el mexicano ese en el mundial, que decía el Tranquilovsky. El Tranquilovsky, sí. Y que todos se quedan así de, ¿qué? Así de aquí vamos a golpear. El Malacopa, si otra le partió su madre, güey. Ahorita le da el rock. Su bofe. No, mames, antes no ganó el Oscar antes, porque si no, imagínate, le hubiera dado el pinche Oscarazo ahí. Así es, con el Oscar. Sí. Con el Oscar. Pues no, es que también ahorita va a depender mucho qué tal si Will, de hecho, no quiere recibir su Oscar. Querías un premio de la academia. Querías un premio de la academia. Ah, sí, a lo mejor, va a pasar. O sea, igual está anda caliente. Ya se tardaron los comerciales, ya. A lo mejor, ¿qué pasa? Pues eso es lo que estamos viendo. Ya se tardaron en los comerciales, sí, siguen las categorías, o sea, siguen esas tres, ya nada más. El otro estique. Sí, ¿qué hacemos? A ver, abre el sobre, si ganaba, cámbialo ahorita. ¿Pero creen que hagan eso? O sea, así de, si ganó él, la cambia. No, no creo. Yo no creo. Yo sí lo haría. No creo. No pueden, porque pues sí, ya es... O sea, es más fácil que nada más den el Oscar y aunque no pasen. Nah, bueno, sí, estaría mejor. Ahí va Fury, ¿qué va a ser Fury? Esta pasada de publicidad de Will es consolado y se hace que... ¿Dónde lo estás viendo, Lore? Porque yo tengo puros comerciales. En el 7 acaba de empezar. Sí, está Nick Fury. Ajá, yo tenía comerciales, pero ya regresamos. También, ya. En los dos está igual. Ya. Ay, el meme. ¡Ay, Travolta! Puta, mejor le hubiera hecho el chiste a Travolta. Ajá, mil veces. Halo. Mejor le hubiera hecho el chiste a Travolta. O sea, cualquier otra persona. Pues, ¿cómo se llama? Tenías tantos pelones y escogiste al que no era. Sí, eso estaba también ahí, La Roca. Tenías pues a La Roca. Sí, incluso tenía también a a Fury, o sea, lo tenía, tenía a todos. Dice... A todos, podía escoger, o sea, había de dónde escoger. Sí, de los Oscars, Will Packer ya se acercó a Will Smith. Ahorita se acaba de acercar justo a Will Smith. Sí, productor de los Oscars. ¿Qué? ¿Preguntan? Will Smith, héroe o amenaza. Digan. Preguntan qué tanta probabilidad tiene Andrew Garfield. 100%, se la lleva. Ay, no le hagan caso. Porque no le hagan caso. 100%, se la lleva. No le crean. Gente ahí en casita, 5%. 5%. Nada más. Mira, métanse a la cuenta de Rami Insetu y Nicole Kidman ahorita acaba de abrazar a Will Smith ahí. A ver, vamos. ¿En la cuenta de quién? De Nicole. De Rami. No, Rami. Ahora. Que es el que está. Es que le está grabando desde arriba de los Oscars. Está como que es está, el que está en más el cerca. Palco. Ya sé que no tiene nada que ver, pero ahorita que ganó Jane Campion a mejor directora, le plantó un besote a Benedict Cumberbatch. Sí.
¿Sí lo pasaron? Pásame el link, ¿no? Por ahí. Dice Ale, ¿cómo se llega a ser esa directora? ¿De qué privilegios goza? Y la esposa viendo ahí como de ¡ah! ¡Ay, qué bonito! A ver, puede acaban ser de besarse la... a mi macho. Viene mejor actor, viene mejor actor. Ay, ver, me hubiera encantado ver a... El mejor actor, ya está mejor actor. Está, ¿verdad? Ya está mejor actor, sí, muchachos. Ajá. O están... A la Frances no le gusta, ¿verdad? Es una de las ahora quiero ir al baño. Pero ve nada más ese nivel de referencia con... Lo sé, totalmente. Con el maletincito. Está Benedict Cumberbatch. Ay, no. Sería muy triste que se lo dieran a Benedict nada más por el pleito con Will Smith. No, creo que vayan. A ver, quiero ver la cara de Will, Sí, aquí nos vamos a dar cuenta. No. Si no lo enfocan, a lo mejor ya se fue. No, sí, quiero ver la cara de Will. Yo necesito ver la cara de Will. Pero ya vieron la cara de Benedict, como que también está medio sacado de mí. Ajá. Todos están sacados. Sí. Es que todos. ¿El what? Excepto Bardem, porque Bardem está así como de que, güey. Sí, Bardem está bien feliz, así de. Yo me la llevo. Así como de jalo, dénmelo a mí. La regaste, güey, me la llevo yo, la regaste. Mi noche ha llegado. No tengo de esto. Mi momento ha llegado. Andrew, te amo. Andrew, por favor, Andrew. Va, ahí va el Richard, ahí va. ¡Ah! Ay, está re bonito. Esa parte de la peli. Uf. Ay, el Benny. Shia. A ver. Escuchen los aplausos. Nota rápida. Nota rápida de Aline. Dice, creo que Will Smith perdió la cabeza y claro, acabó con su carrera del hombre. Lamentable por él, aceptó que pasó con el comentario. No debe reaccionar así. Saludos de Mazatlán. Saludos hasta Mazatlán. La cara de Will. No, vean la cara de Will. La cara de Will. Pero no. Aparte está enojado, ¿eh? Está súper enojado, güey. Ahorita que suba por su premio, de verdad, no. ¿Qué va a decir? O sea, ¿qué puede decir? Gracias. Gracias, bye. No, ni Denzel gracias. También, porque estaba al lado de él. Denzel también ahorita, la cara de él. Y Denzel, no, bien. ¿Qué le debe haber dicho a la publicista? O sea, ¿estás mal de tu cabeza? Ya ibas a pasar, idiota. Ya ibas a pasar. Era tuya. Ay, no quiero ni ver. Me avisan porque estaba atrasando. Ay. Sí. Ahí va. Venga. Ya ven, Will Smith, por supuesto. Sí, pero la cara, pregunta es, ¿qué es lo que va a decir ahora? El speech. Chéquense un ratito para el speech. Sí sonrió. O está con su esposo. No, pero véanle los ojos, los tiene como llorosos de que seguramente ya su coraje es más allá. Ay, Cristo. Sí, pues sí. Bueno, abrazo a Fury, ya, todo bien. Pues a los tres. No, pues digo, al final es su primer Oscar, o sea, ¿cuánto ha batallado con esto? O sea, yo creo que por eso todo el mundo estaba más enojado, es como de, no seas inútil, o sea. O sea, es arruinarle una noche que es soñada por él desde hace muchos años. A ver, ahí va. Y ya sé por dónde va, ¿eh? Sí, pero yo no lo puedo escuchar. Sería muy cool si nos dieran una referencia porque vamos como atrasaditos. Sí, yo voy a atrasar, lo voy a escuchar después. Qué buena palabra. Sí. Yo apenas lo voy a empezar a escuchar, amigo. Sí, por dos. Así que hay que disculpar. No, y ahí va con proteger a las mujeres, o sea. Lo están logrando bien. Sí, pues sí.
¡Boom! Sí, pues ya con esto ya. Ya lo logró. Dilo, dilo. Esto es como un momento muy hermoso. Y no estoy llorando por haber ganado un premio. Para mí no es haber ganado un premio, sino haber brillado con. El silencio que está ahorita en la transmisión. Literal. Sí. Para quien no está viendo la transmisión de los Óscares, Will Smith acaba de hacer o lanzar una disculpa pública por cómo reaccionó, pero dice que el papel que él interpretó en la película de King Richard habla sobre proteger a su familia y que en esta ocasión eso hizo él, proteger a su familia y a las mujeres. Entonces, lo sacó bastante bien, muy político, bien hecho. Dice, por acá, dice, entonces, por un buen discurso queda justificada la premisa de que violencia con violencia se resuelve. Hubiera sido grande si al pasar le hubiera hecho ver a la gente lo mal que estaba y la violencia que estaba haciendo Chris. No, no, porque creo que todas las personas, a final de cuentas, son seres humanos y responden de la misma forma en la que ellos se sienten ofendidos. Y no es que se esté defendiendo con un speech, sino simple y sencillamente él, para que me entiendas, no se está zafando de la situación. Él está aceptando lo que está recibiendo y pues no voy a decir modestamente, sino a final de cuentas a la altura de lo que ya nosotros conocemos que Will Smith es como actor. No, y aparte él no lo provocó. Y aparte no provocó nada de esto. No lo provocó, pero reaccionó. Y estoy de acuerdo, violencia no se paga con más violencia. Debe ser un poco más inteligente, sobre todo por la postura en donde está. Estaba a punto de llevarse su primer Oscar y pues desafortunadamente en barro. Lo logró. No se queda en el histórico como Will Smith, el ganador del Oscar, sino el Will Smith que pues se cacheteó a Chris. Yo creo que todo depende de cómo lo quieras recordar. Ahí sí va a ser de cómo lo quieras recordar. Sí, yo creo que ahí depende de la persona. Ahí depende de la persona de cómo lo quieran recordar. Para mí es un excelente momento para Will Smith tanto como actor. Sí, claro. Opacó el momento al final. Ajá. Exacto. O sea, algo que venía buscando desde el 2002. O sea, desde el 2002 venía buscando este con Ali. Entonces, ahorita llegas, tienes la oportunidad de ganarlo. Dice Anilo, es una imagen pública, pero el hecho de que sea una imagen pública no significa que deje de ser una persona. Exacto, tienes que saber reaccionar en el lugar. Eso es lo que no entiendo, ¿por qué por ser una figura pública no puede aparte él lo dijo. Yo no estoy justificando el golpe, le hubieras dicho una grosería y es violencia, le hubieras dicho lo que sea y es violencia. Él mismo lo dijo en su speech ahorita.
Él mismo lo dijo en su speech, no por ser yo tengo que controlar la forma en la que yo reacciono. Exactamente, exacto. Es una persona y aunque sea persona pública, se calentó. Creo yo que es humano. O sea, tiene que saber dónde está. Y yo creo que muchas personas de las que están diciendo que no fue, que no era lo correcto y que lo hizo muy mal y que no sé, que todas esas personas, yo creo que si hubieran estado en sus zapatos hubieran hecho exactamente lo mismo. Sí. Sí, es que ahí va la pregunta, o sea, a ver, si tú hubieras estado ahí, a ver, en ese momento, sí, quiero, o sea, ver cómo personas reaccionas. ¿Cómo? Exacto. Sí, no, y es lo que yo les decía, o sea, a lo mejor no vas a reaccionar con el golpe, pero vas a reaccionar con la palabra. Exacto. Con la claro, reaccionar con algo. Te acercas con él y le dices, lo que reacciones, bájale. Al final va a ser violencia y va a ser contra lo que tú piensas y contra lo que tú eres. O sea, es una persona, es un humano. Sí, claro, es público, y tiene sentimiento. Sí, mira, por ejemplo, en esta situación ahorita, por ejemplo, ya nada más queda y ya nada más falta, porque al final de cuentas también es necesario saber la postura y el mensaje que suelta este Chris Rock, sí, que yo, supuesto, siendo honestos, pues obviamente él va a tener que decir, y no por quedar bien, ajá, y no por quedar bien, sino va a decir al final de cuentas, ok, sí, la cagué, la regué, cometí un error, saqué un chiste fuera del lugar. Y pues, güey, la neta, lo mínimo, yo creo que lo mínimo que merece ahorita tanto Will como su esposa es una disculpa, y yo creo que lo máximo sería un, ¿sabes qué? Me desaparezco de todo este ámbito social por un buen rato. O sea, de mínimo por un buen rato, Chris, no te vamos a ver, la neta. O esperamos no verte, porque lo esperaríamos no verlo. Espero que. Y pues que esto sirva como una pequeña lección para saber el momento y el lugar en el que pueden hacerse o no decirse bromas, así de sencillo. Exacto, sí, es claro, que creo que también empieza no, desde ese lado, o sea, yo sé que él es un comediante, yo sé que él hace stand-up, yo sé que, exacto, o sea, pero creo que también si nos vamos a ir por la parte de figura pública, pues entonces también de su lado es una figura claro, pública, y sabes que no, exacto, te puedes meter con ese tipo de temas, no, sabiendo que además lo que, dices, que no era, o sea, a ver, no es una un cuate con el que te puedes llevar, que a lo mejor ya te la sabes, que a lo mejor no. O sea, estás hablando de una mujer que con el tema tan feminista que hay ahorita, no puedes tocar nada, nada de una mujer, ni su aspecto, ni su ideología, nada, absolutamente nada. El que empezó por el error fue él. Y él lo va a tener que arreglar. Ni modo, lo tiene que arreglar. Will Smith nada más pidió una disculpa por la forma en que reaccionó. Y yo les puedo decir que la mayoría de las personas ahí sí están a favor de él. Están a favor de él. Están a favor de esa. Sí, claro. Dice por ahí, es una figura pública, no un ejemplo para la humanidad. Cada quien toma de ejemplo y guía a quien cree conveniente. Exacto. Antes de ser actor y o figura pública, es un ser humano y esposo. Exactamente. Totalmente. Exactamente. Tu opinión. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Este es Juanpa Uribe. La neta, es una buena respuesta y es lo que nosotros ayer. Arroba Juanpa Uribe, bien por ti. Bien por ti, muy buena forma de pensar. Lo tengo que presumir. Compartes. Lo tengo que presumir porque es mi esposo. Ay, qué bonito. Esposo. Aplausos. De Lore. Esposa de Lore, aplausos esposo, para ti. Tienes un esposo. Juanpa se genial. Va a ir a los golpes. Tienes un esposo. Por Lore. Es como de. Sí, sería cachetear a Chris Rock. A ver qué le diga. Tiene razón. Es que más allá, o sea, de verdad. Yo no conozco, a lo mejor conozco muchos hombres muy tranquilos, pero yo no conozco uno, que cuando le tocas un tema tan sensible como es su mamá, claro, o su esposa, su mamá, o sus hijas, no reaccione hijos, de esa manera. O sea, todos reaccionamos de esa forma, no, y lo podemos decir, o al menos yo lo puedo decir, claro, yo lo puedo decir, claro, por experiencia personal. Totalmente, cuando tocan, o sea, a cualquiera de esas personas, inclusive con tomándolo en tema como familia, no tanto como mujer, hombre, no, cuando es el tema de la familia, pues sí, o sea, muchachos, papá incluso, o sea, ¿no? ¿Qué bueno, toca ahorita? En lo que seguimos acá discutiendo si era o no era, estaban, okay, ahorita pasaron otra vez el de hairstyling and makeup. Okay, sí. Que fue Cruella, el de, te amo. El Tammy Faye. Tammy Faye. Y ahorita ya nos faltan dos categorías, que es la de mejor actriz y mejor película. Mejor actriz. Ay, mejor, a ver quién se lleva la mejor actriz. A ver, por ahí por fin, ya para que nos digan quién. Ah, oh, me pegué. No va a ser Kristen Stewart, Big. No. No va a ser. Si quisiéramos. Apoyo el que dice Kristen Stewart porque yo amé ese papel, pero no va a ser, lo siento mucho. Pero no va a ser. No. Not going to happen, though. Exactamente. Se vale llorar. Dice, fue real o rating, pues ahí lo vamos a poner en un real también para que ustedes decidan. Yo ya creo que sí fue real. Yo creo que fue real.
¿Ahí en casita? Ahí en casita. A ver, espera, el pool rating. Que les hago su pool y ya ustedes nos... les hacemos el pool y ustedes deciden, porque al final de cuentas nosotros también sabemos que el showbiz nos ha demostrado que pueden ser capaces de lo que sea para subir ratings. Según ahorita ya sacó un comunicado de la academia que dice que cambió el discurso Chris Rock del que tenían, del que ya le habían pasado. O sea, improvisó. O sea, fue plan, fue, más bien, fue improvisado de momento. Sí, porque ahorita Chris improvisa, es que Chris improvisa. O sea, él. Y, digo, a mí nunca me ha caído bien, pero. No, pues. Ahí viene Sir Anthony. Yo digo que lo banean del mundo. Iba a decir, puedes encontrar sus shows en Netflix, pero yo creo que después de esto ya los van a sacar de ahí. No, gracias. Nunca me ha caído bien. No, ni me gustaría verlos. Veamos a una Anthony leyenda Hopkins. Pantalla, por favor. Cientos. Porque ese sí, ya próximamente ya los veremos en el Memoriam. Oye, no, dale. Ponlo en no, de cabeza para que... No, sí, ya, cuídenmelo, por favor. Y hay que cuidarlo, ese sí, ya. Pongan una foto de una... Yo lo sigo en Instagram y en la mañana así todo estaba haciendo... Estaba bailando. Un videito así. Ajá, bailando. Estaban arreglando, exactamente. ¿Quién? Estaban poniendo... Anthony Hopkins, ¿sabes? Anthony. Su video bailando ese ahí. Señor, lo amo. Un amor. Va a entregar ya el premio a Mejor Actriz. Pongan una foto de Anthony Hopkins junto a un par de pompitas y que diga Anthony Hopkins sea eterno, por favor. Totalmente. Y las, bueno, olvídalo. Dejémoslo así. Ahí está el poll de fue real o rating, para que nos digan ustedes si fue real ya o rating. Ya quedó ahí el poll de real o rating. Yo voy a votar porque fue 100% real, no fake. Los nominados. Yo creo que fue real. Los premios son más rating, la neta. O sea, los premios son más rating. Pues al menos ya se volvió viral. Sí. Y la gente ya le cambió y los está viendo. Sí. La gente le cambió la novela. Sí, y si ustedes llegaron aquí también por la cachetada, ya la pasamos como 7 veces. Ya hablamos de eso. Nos perdimos como 3 categorías por estar hablando de eso. Llegó tarde, amigos. Ahí va. Ya hablamos de eso y llegamos. Pero lo van a poder ver en YouTube después. Claro. Quedamos que esta es ¿qué? Mejor actriz. Mejor actriz. Mejor actriz tiene que ser. Kristen. Kristen. Que no, que no va a pasar. Kristen. Yo creo que va a ser, ay, no sé, la Nicole o la Jessica, cualquiera de las dos. Nicole, yo digo que va a ser Nicole Kidman. La Nicole. Veamos. Y soporte. Es muy guapa, la verdad, Jessica. Es muy linda. Que lo que le ayuda a Jessica es que ganó mejor maquillaje, entonces pues, sí, es un punto extra. Que para el siguiente año ojalá tengamos ahí a este, ¿cómo se llama? El del pingüino, se me fue el nombre. Sí, este, Colin Farrell. No, me hace ese maquillaje con Dios. Señor, por favor. Gracias, acabas de quemar la posibilidad de que gane el próximo. Solo porque tú lo dijiste, ya no va a pasar. Exacto, gracias. Se te agradece, Vic. Vic va como chamoy, ¿no? Salando todo. Ah, obviamente. Obviously, esa es la tarea. Ya, saló todas las categorías de Andrew, de Spider. Sí, oigan, falta esa de película. Al final. La de los fans. Se vería muy grosero. Iba a salir por Twitter. Sí, nada más. ¿Y quién ganó? Spider-Man. Yay. Pues al final. Cenicienta. Cenicienta. No, man. Para que gane Duna. No hay ahí casita, no la veo. El moñito de Penélope tan en onda me gustó. Me gustó. Ay, ay, ay. Ahí está la Nicole. Se nos viene la noche, señores. Se nos viene Penélope. Ay, Dios. Ya casi, ya casi. Por cierto, ¿cómo van sus quinielas? La mía terrible. Yo gané yo todas. Yo no hice quiniela. Claro que no. No hice tampoco. Yo no hice. Yo gané todas. En mi ¡qué mente, mentira! A mí ya dieron la ganadora de... Miren, Kristen trae porra, ¿eh? Trae porra. El tachecito no significa que porra, está correcta. Pero... ¿Quién fue? Ganó Army of Death. O sea, sí, ¿qué? Los Snyders. ¿Qué? Se llevaron todo. ¿Qué? Ay, se ay, la no para Snyder, no. Ay, por favor. ¿No? Ay, no puedes. Ay, DC, de veras. Fans de DC ahí ya. Ahí va la ganadora. Ahí va la ganadora. Los del Snyder Cut se pasaron a Army of Death. Ay, señor, no tiemble. Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye. Pues sí. Sí, pues sí, encantado. Te dijimos que no iba a ser Kristen. Jessica. Pues sí. Ay, yo pensé que iba a ser Nicole Kidman. Y le atiné. Decepción total. El o sea, el color tal cual de la temporada. Kristen, ¿tú,
tú ganaste en mi corazón, Kristen. Seguro lo sí, va a buscar. Así va a buscar la transmisión acabando los Oscars para sentirse mejor justo en este instante. Obviamente, sí, ella. Te enseña el mensaje ella que me acaba de mandar. Ponlo ahí. Perdí, ahí, bebé. Atrás de. Perdí, sí, bebé. Física después, de por sí, de. Te lo voy a poner. Antes de Hell, y la noche más oscura ya se la bebían. Sí. O sea, ya. Sí. Más en la noche más oscura era como. Yo pensé que en la noche más oscura se lo iba a llevar y. A ver, y de Help también, en actriz de reparto, fue una muy buena. Yo creo que a mí en donde me encantó fue en The Help. Yo creo que sí, fue donde más. Pues ya es que prácticamente ahí se dio a conocer. Sí, tal cual. Sí, fue en el 2012. Necesita una peinadita, pero bueno. ¿Quién? ¿La Kristen? No, Jessica Chastain. Pues también la Kristen, ¿eh? Lo siento, pero sus pelitos aquí en la carita como que no me encantan mucho. A los que se le faltó una peinadita. No, varias ahí dijeron no me voy a peinar hoy. Es que es lo de hoy, andar como a la despeiné, pero andar en me levanté y me tengo que ir. No, pues a la despeiné, me levanté y me vine. Caballo de home office, o sea, te hiciste la colita de caballo de home office, así tal cual, o sea, es así. Bueno, la así gente quedó dice... la votación de fan sí. favorite. En primer lugar quedó Army of Death, en segundo lugar Cinderella, en tercero Minamata, en cuarto Spider-Man y en cinco Tic Tic Boom. No. Cinderella o también sea que estuvo ni ahí pisando. Ni siquiera no, tuvo oportunidad. Hombre. Big, no. Se vale llorar. Big, salaste. Big, ya, estás salado. Spider-Man, tenía por acá mi Spider-Man al lado. ¿Sabes, para ¿sabes qué? Te vamos Ángel. A mandar a Catemaco a que te hagan una limpia o algo. Oye, sí, ya hace falta, por favor. Ahí con un huevito y que hagan la limpieza. ¿Por dónde los van a pasar, por favor? Me voy a encontrar la tele. Esto es un stream familiar. Nos acabamos de conocer y ya me están pasando los huevos por dónde, ¿no? Por favor. Hola. ¿Qué pasó? Ahí también igual se pueden ver Minamata. Los... Está muy buena. Es con Johnny Depp, del fotógrafo G, Minamata. Dice la People que el cachetadón sí fue real. Okay, sí, obvio. Con 82%. Ya después de 3 horas, sí es real. Sí es real. Sí, ya se tardó. No, sí, era obvio. Como él lo dijo, ¿no? En este negocio pues siempre hay personas que te faltan el respeto. Ajá. Sí, claro. Que te tratan mal, o sea... Pero pues sí, como dicen, pues no había que reaccionar como de esa forma. Saludos peludos a todos los que nos están viendo. Claro que sí. Bueno, la campaña de Jessica funcionó 3 meses. Promoviéndose para ganar el Oscar. Promoviéndose, no, es que si vieran su Twitter, o sea, es todo, todo. La sacó. Hey, Oscar, gracias. Voy a tu casa y te limpio si quieres, pero por favor, dame el Oscar. Voy a tu casa y te limpio. Casi, casi un puso un así. Give me the Oscar. Liza, ¿qué haces ahí, Liza? Ya se nos viene la última. ¿Gaga? ¿Ya falta? Sí, Gaga con Liza Minnelli. Cuá, 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 no manches. Yo creo que mejor película, yo creo. Sí, tal cual. Leyenda. Gaga se ve guapísima en ese traje. Guapísima. Exclamó Lore. Lo siento, pero es que se ve muy guapa. Ya se bugueó. Ya se bugueó también. Es que además tiene como lentejuelita aquí en la solapa. O sea, es tal cual como si fuera un black suit, pero se ve muy guapa. Pues no es la primera vez que lo hace, ¿no? Lo de trajecito. Sí, sí, siempre andaba en vestido o pues más locochona en tiempos anteriores. Pero desde que conoció a Tony Bennett, se volvió al cristianismo. Al cristianismo, pero a la realidad. Era una persona de bien. Exactamente. Le quitó lo locochón. Le quitó lo locochona. Ay, wow. Liza, Dios mío, Liza.
Todavía la recuerdo bailando Single Ladies en Sex and the City. Lo único que se recuerda. Sí, ya sé. Referencia. Me encanta. Ay, ¿vieron la serie de Halston? Donde, no. Pues, obviamente sale... Ewan McGregor es el protagonista de el diseñador Halston. Y su, ajá, mejor amiga era Liza Minnelli. Ok, creo que no. Y no, Liza también, o sea... Sí tuvo una vida bastante locochona también. Tuvo una vida loca. Pero loca, completamente. Tuvo una vida loca. Bueno, miren, ahí está. Vamos, Belfast. Ah, mi Iván, no la puedo poner. Ay, no quiero saber. No llores, voy a quitar los audífonos. Ahí está, mira. Ahí está, ahí ya, ahora sí ya pueden ver el mensaje, por favor. De que le dije, no llores, Christian, por favor. Ay, este ridículo. Ahí está el mensaje. Le puse, no llores, amor. Me puso perdí y le dije, no llores. ¿Cuánto tiempo te tardaste en hacerlo? ¿Tanto tiempo llevas? Como 20 minutos. Como 2 minutos. Como 20 minutos haciendo el edit ahí. El Oscar va para... Ay, Dios, me puse de cabeza, ¿por qué? Ahí está ya. ¡Coda! Sí. ¿Ganó Coda? Sí, ganó Coda. Ay, pues sí, ganó Coda. Les dije. Acaba de ganar inclusion. Coda. ¿Por qué inclusion? Inclusion. Y ahorita veremos plácidamente subir... A Eugenio Derbez. A esa plataforma. Clásico Domínguez, dice. ¿Salado quién? A callar muchas bocas. ¿Salado quién? Escupo. A callar muchas bocas. Que dice que ya te vayas, Vic. Que ya no eres... ¿Salado quién? Les escupo. Ya, me puedo ir feliz. Ahorita voy a festejar con ellos, vámonos. La película va a dejar llorando a Kristen Stewart en el baño y se va a ir a festejar con los de Coda. Eugenio Derbez. Ay, Eugenio. ¿Dónde está? Yo quiero ver. Es que yo voy atrasado. Sí, traigo. Sí. Ajá, yo también tengo. ¡En el 7! Estoy en el 7. Estamos en el 7, pero pues va atrasado. ¿Qué te... Pero va atrasado. Estamos como en el 7, como en línea. Apenas van a nombrarlo. ¿En serio? Ahí está Eugenio. Sí. Ahí está Eugenio. Ah, ya lo vi. Aquí también y lo nombra. ¡Ay! ¡Muéranse de envidia! ¡Perros! Sí. Toda la gente que no ama a Eugenio Derbez, y no es que lo amemos nosotros, pero... Me voy a hacer una playera con su cara y su Oscar. Totalmente. Qué bueno. Ay, está re feliz, mandando besitos al cielo. Ay, qué bonito. Ay, todavía no lo veo. Mira ese frijolito ahí. ¿Dónde está ese güey? Míralo. Ay, no tiene idea de qué pez, lo amo. Si te das cuenta, en su bolsa derecha ahí trae su green card por si la quieren pedir. Hace rato, no me lleve, señor justicia. Hace rato hizo un en vivo, justo cuando iba llegando a la gala, eran yo creo que como 4, ¿no? Sí, como a las 4 cuando empezó a hacer el en vivo. Ajá. Y literal le piden, estaba como toda la fila y él iba grabando. Y le piden su boletito este, pues tal cual, o sea, de invitación. No lo encontraba el vato. O sea, me lo vieron bien humilde. No, espérate, o sea, además de que no lo encontraba, no fue con Alessandra, o sea, no va con ella, porque Alessandra está creo que está acá porque están haciendo lo del 90s Pop Tour. Sí, y iba solo, bueno, con alguien, me imagino con alguno de sus amigos, porque ni sus hijos, y no encontraba el boletito, no lo encontraba. No puedes fallar en el día más importante. Estuvo a nada de quedarse afuera. Ahorita la salida va a regresar con su Oscar y le va a decir a la entrada, mira, aquí está mi pinche boletito, aquí está. En tu cara. En tu cara, toma tu boletito. Creo que vas a estar despedido, perro. Ay, no, muy bonita película. Aplausos. Aplausos. ¿No? Okay. Sí, ¿no? Aplausos al buen Eugenio. Aplausos. Aquí andamos, Acaba de ganar. Plus. ¿Vas a decir Oscar algo, Eugenio? Estate en paz. Sí, tú pasa, Eugenio, tú pide la palabra, compadre. Sí, tú pídela, güey. Que digas, o sea, en español y a quien entienda, pues ni modo. Sí, y soporte. Soporte. Sí, soporte. Y la, y...
Y la intérprete va a decir así en lenguaje de señas, así de algo en español. Something in Spanish. Sorry in Spanish. Sorry in Spanish. Mira, ya le está diciendo a la de rojo, así de quítate, quiero hablar yo. Lo logré, perro. No, en Spanish. Así le vas. No hay problema, Eugenio, que no digas. Después no lo dices. Ah, ya le dijo las gracias a la Pol TV. Ah, oh, es que voy atrasado, amigos. Yo genio, pero se veía bien desesperado, ¿no? Como de que quiero hablar, güey. Ajá, sí. ¡Dame el micrófono! ¡Dame el micrófono! Pues mira, es que todavía, le está restregando en la cara a todos su triunfo. Qué bello. Es como de, ¡quítate, voy a hablar! Ahora te le va a decir, ¡trágate esta, Jordi! ¡A todos! ¡A todos! Omar Chaparro. Sí, a todos. A ver, Omar Chaparro, escupo. A ver, saca tu Oscar. Sí, no manches. Ya, y sí, ya ¿eh? Pusieron musiquita. Tienes puros premios de Televisa. No, yo sí. Tú yo puros no de TV y novelas. ¿Ah? Pues sí, con esto le cae la boca a muchos. Aquí es donde el voto preferencial sí saben que afecta mucho. Sí, pues es que obviamente, desde que entraron los 10 nominados, el voto preferencial, o sea, hace que los favoritas no ganen. Ya, o sea, porque está. Se dividen los puntos al ya. Final. Se ha acabado. Se ha acabado esto, señores. Se finite. La roja. Se acabó. La Rosalía. Y su moto, mami. De aquí al after party. Ay, voy a ir al radio. Ya llegó mínimo. Es que ya llegó mínimo. Eugenio, sal de ahí, esa no es tu familia. Ay, no, saludos. Ay, no, estuvo muy bueno. Tuvimos de todo. Trancazos, hasta trancazos. Tuvimos de todo, trancazos, memes. Se cayó aquí el por. Se nos está cayendo la producción. No, estuvo muy bueno. Se puso buena la plática. Pasamos de los Oscars a los Grammy Latino, a los Premios Juventud, a Sábados de Box Azteca. Sí. Tal cual. Opiniones. Pues mira, de todo yo solo estoy conforme me porque gustó. Aplicaron me la gustó. Klaus y ya, pero está bien. Ya sabíamos que iba a ganar Encanto. Okay. Es que ya no te puedes enojar porque sabes que va a pasar algo así. Siempre pasa. O sea, ya no puedes decir, ah, es que no lo esperaba. No es que no lo esperaba, es que era como de, ah, chale. Ah, yo sí puedo ser así de esos de que creía fielmente en que iba a ganar los Michelle. Sí, se nota. Y te duele. Duele, se nota. Y te duele, pero arriba la esperanza, abuelita. Arriba la esperanza. Arriba la esperanza, abuelita. Arriba la esperanza. El siguiente año es el bueno. Uy, el siguiente no, año pues... ya en foro con. Producción, ¿eh? Amigos, en producción, por favor. Ya vamos a tener ahí nuestro catering con papitas. Vamos a tener alfombra, con todo. Yo sí tengo la botana para nada. Porque mi luxito de alfombra roja no fue tan visto. No, claro que sí. Ay, el mío tampoco, que no lucimos. Andábamos en largo y no lucimos. Sí, yo sí traigo mi luxito de alfombra roja y no lucí, entonces espero que el otro año se haya alfombra roja para que luzca. Y toda la cosa. Ajá, no se pregunten, no se preocupen joyita. Que las siguientes premiaciones vamos y que a tener aquí una más. El maquillaje, porque yo pensé que se iba a correr todo. Sobre todo cuando se unió con los del BTS. Sí, ahí sí, yo pensé que sí se va a correr. Pero el maquillaje. ¡Gustavo! Ya, suelta la música, por favor. Te quiero conmigo el siguiente año, Gustavo. Perdón. Te quiero. Es que se me quedó viendo feo, como diciendo, güey. Y yo, ay, no, el maquillaje. Verdad. Nunca fue mi intención, amigo, lo juro. ¿Qué pasa? Ay, bebé. Dice Jonathan, hice muy buena transmisión. Y se sintieron las casi 4 horas. Felicitaciones a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Jonathan Lira, muy bien. Te vamos Jonathan a mandar Lira. Tu. No sé qué te Jonathan ganaste, Lira. Pero algo. Gracias, Jonathan. Nuestro corazón. Si nos quieres ver el siguiente año, voy a la casa. Aquí voy a hablar. Necesitamos el estudio, necesitamos la decoración del foro, una cámara, la mesa del panel de jueces, el catering, la alfombra roja. El outfit, por favor. El vestuario, los outfits. El outfit, hasta el outfit. Maquillaje y peinado. Maquillaje y peinado. Sí, necesitamos producción, así que los que quieran vernos en
en producción. Sí, si hablamos de producciones, por aquí ganamos por efectos visuales. Aquí llegan por efectos visuales en esta, en esta transmisión. Sí, amigos, sí, llegamos. Ay, no. Pero bueno, señorita Megan, ahora sí. Ya. Oye, qué buena transición. No sé dónde la estoy viendo, yo la estoy viendo en Azteca y empezó la música de Marvel. Así terminamos nosotros. No, en Azteca yo estoy viendo el bofetadón otra vez, lo volvieron a pasar. ¿Cuántos minutos? Apenas va en la primera categoría. Como un minuto menos. Van a pasar Thor Ragnarok, Ale. Vámonos. Claro. Ah, gracias. Bye. Vámonos. Bye a todos. Nos vemos el próximo año. Este, no, nos vamos a ver en el after party. ¿No fueron invitados? Sí, yo sé. ¿A ustedes les pagan? A mí sí, no sé a ustedes. Pero sí, un gustazo, caballeros. Un gustazo, igual, señoritas. Saluditos a todos ahí en casa, espero que les haya gustado. Saludos. Creo que se han divertido tanto como nosotros. Nosotros nos divertimos mucho. Nos la pasamos increíble. Un saludito a todos. Se nos da. Eso a la siguiente, al siguiente año le agregamos una hora más para también comernos ahí en la alfombra. Sí, y en la alfombra. Yo creo que nos faltó una hora. Toda mi preparación. No, de ahí está. Dale. Yo hice como una selección de todos los vestidos. En lo personal, cabe recalcar, gente, no me maten. De todos los vestidos que han sido, pues, icónicos, los más caros, los más feos. No está, no está el de Lady Gaga, que era como, no sé, traía como ahí como una cajita en la cintura, estaba como chistoso. No, de hecho sí está Lady Gaga, pero es el negro que está acá arriba. ¿Es el que usó para cantar con Tony o es el de...? Denme dos segundos, espérenme. ¿Llegará el momento que veamos a Emma Watson? Mire, no creo. Emma Watson, ya no. Tenemos a Marion Cotillard, Lady Gaga. Ay, se le fue el tren. Charlize Theron. Sí. Este vestido de Charlize Theron y este de Jessica Biel son de los vestidos más caros que se han ocupado para los Óscares. El más caro, por supuesto, es el de Jennifer Lawrence, de este lado, que es un Christian Dior. El camina y patea. El camina y patea. Tal cual, o sea, ese Christian Dior se fue literal al piso. Al suelo. Y costó muchísimos millones de dólares. Pero por acá abajo tenemos igual Kate Winslet, que también muy guapa. Este vestido también fue carísimo y está medio feo. Otro vestido feo, pero es de Nicole Kidman. Ese vestido lo puse porque por el tema feminista, recuerden que esta capa fue para el 2020 y esta capa y traía todos los nombres de todas las que directoras, no correcto, nominadas, sí. Exactamente. ¿Qué? El vestido de Lupita Nyong'o, Zendaya, obviamente en este vestido impresionante amarillo, porque si sí hay un vestido amarillo bonito es el de ella, no el de Isa González. Con respeto para Isa González, porque sí me gusta su estilo. Alicia Vikander. Que van a andar los porrazos ahorita. Ahora sí, y vaya a dar el fandom maquillándose el evento. No te metas con Isa. Se va a terminar cancelando en su siguiente año. El icónico de Angelina Jolie. Icónico. De hecho, ahora ya se le conoce a esa pose como un Angelina Jolie, tal cual. Audrey Hepburn. Penélope Cruz. Emma Stone, Cruz, obviamente. Sandra Bullock en su Oscar ganado por The Blind Side. No, exactamente. Esta es Amy Adams. Anne Hathaway cuando fue presentadora del Oscar, que este vestido solamente lo ocupó justo para eso, para entrar a la alfombra roja, todo lo demás fue diferente. Gwyneth Paltrow, por acá hay otro blanco que está impresionante, déjenlo, busco. Voy a regresar dos minutos al de Emma. No. Ah, sí, claro. Bellísimo. Emma. Te amo. Sí, por supuesto, fue cuando se ganó su Oscar por La La Land. Claro. Este vestido precioso de Kate Hudson, que Dios bendito. Pero bueno, esta era la selección de vestidos que teníamos para la red carpet, pero empezamos un poquito después. Sí. El siguiente año, una hora. El siguiente año tenemos una hora antes para esto. Para crítica de red carpet. Por cierto, mención especial a los trajes de Cher. ¡Oh! Horribles, pero bueno. ¡Auch! Y el de Hailey Berry cuando recibió su Oscar por Monster Ball. Dios bendito. Sí, es uno de los vestidos más como icónicos, pero por feo. De verdad, horrible. Pero bueno.
Eso que dijiste de Cher golpeó a mi señora interna. Insisto, son comentarios personales. ¿Te sentiste atacada? Personales. Sí. Dice, mi señora, no mi señora, sí, no, por favor, mi señora interna. Miren, yo amo a Cher, yo canto Believe todos los días, pero ese vestido estaba horrible, lo siento mucho. Y soporte. Y soporte. Soporte. Y se ganó su Oscar de todos modos. Bueno, ya para casi cerrar, el favorito de esta noche, ¿cuál fue? ¿El vestido favorito? El final. Ajá, ahorita ya. El de Nicole. Yo creo que me quedo con Nicole. Sí, el de Nicole. Yo creo que me quedo con el votemos. No estaba muy colorido, feo. No, el de Nicole era como muy sobrio. Era como plata, gris. Era como azul, como plata. Ajá, entre azul, plata... Sí. Pues estaba muy bonito. Gris aperlado. Vale. ¿De qué hablas? Vale. Sí, sí. Yo me quedo, creo que con Nicole Kidman. Señorita, igual. Sí, también voto por Nicole. Vale. Y de los caballeros ya quedamos que estaban votando por... John Leguizamo. El del trajecito como azulito con el collar aquí. Cody, ¿no? Ay, sí, el de Cody. No, Cody. Ese de Cody, yo me quedo ese, con Cody también. Ese, también. Ese traje color menta. Chips. Yo me voy con Shang-Chi. Pero sí, fíjate que al final sí también, sí me gustó el traje de Sebastián Yatra, del de las mariposas. El de las rosas. Ah, el de las mariposas. El de las mariposas. No, a mí sí me gustó el rosa. El rosa del inicio me gustó. O sea, si yo veo el de las mariposas en una tienda, sí me lo compro para la entrega de Oscars. Y el saquito de Timoteo, digan lo que digan. Ese estilo le quedó bien. Ale, no le estabas viendo el saco. No le bueno, estaba viendo, sí, pero no. Bueno, sí, pero no. Bueno, claro sí, que pero no. Honesta, ya les no dije, Timoteo está guapo, Timoteo está guapo, pero... No, se nos bugueó cuando salieron los del BTS, ahí sí se nos bugueó. Ahí sí me bugueé. ¿Sabes eso también? Y de entregas pasadas, y siempre lo he dicho, en el momento en el que caminó Chris Evans y Henry Cavill, ese stop. Sí, ellos dos ya. Mira, Timothy se queda así, bebé. Así de, bueno, la hemos perdido a la señorita. Sí, bueno, vamos a lanzar la música, gracias por acompañarnos. Ya, cuelga, corta el telón, ya. Bye, bye. Síganos en nuestras redes sociales. Sí, sigan a ver, señorita. A Megaformar, sigan a Damovie, ahí seguiremos haciendo. Ah, por cierto, les anunciamos nuestro próximo live va a ser sobre Red, largo y tendido, o Turning Red, como quieran, en inglés o en español. Y todas las polémicas. Yo quiero estar. Voten porque yo esté personas. Voten. O sea, tú ibas a estar porque de yo qué sé hablas. Que ¿Tú de qué hablas? Tú ya ibas firmado. A estar. Tú ya estabas firmado. Ya. O sea, tú ya estabas por contrato, no te puedes pagar según tu jefa. Pero la gente no lo sabe. La gente no lo sabe. Dejen que voten por mí. Porque me aman, yo lo sé. Le voy a decir, date desear. Anota aquí en el poll, abajo. Poll ahí abajo. ¿Quieren que esté o no esté ya al rato? No, no queremos. Y yo, ay, no, o sea que lo... Pues se aguantan porque está en mi contrato. Pero sí. En la siguiente transmisión hablamos sobre Red y las polémicas de Red, que fueron bastantes. Y en pues, esa no vamos a tener estudio, ¿verdad? No, not yet. Okay. Not yet. Pues está bien. Sí, yo pues ya que. O sea, hace lo que se puede, hijo. Producción. Necesitamos. Ponte las pilas. Necesitamos patrocinadores. Pesitos. Money. Necesitamos estudio. Esto es el dinero de Monopoly. Ajolopesos también. Los ajolopesos. Ya suelten los ajolopesos. Uy, ya están. Se esos. Ocupa. Ya los ocupas. Sí, pero. Ocuparlo. Ahí estaremos. Entonces, no se pierdan. Ya lo estaremos anunciando. Con Red. O Turning Red, dependiendo. Y pues nada, muchas gracias por acompañarnos. Ojalá se hayan divertido. Nosotros nos divertimos muchísimo. Y sí. Nos vemos en la próxima. Despídanse, muchachos. Bye. Bye. Muchas gracias a todos. Todas. Bye. Bye.